Muy buenos días, bienvenidos a todos a la segunda jornada de esta SL Pro League Season 15. Vamos a por los segundos partidos después de lo vivido el día de ayer, que la verdad fue precioso, fue muy bonito. Mejor contra Strike, como siempre. Yo soy Muito y vuelvo a abrir otra vez en las calles, volver otra vez a poner todo lo que se viene a hacer, toda la zona esa adoquinada, no calle en inferno, con el alcalde. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos otro día más. Buenos días, Muito. Buenos días a todos. Y otra vez con G2. Vamos a disfrutar otra vez de G2 en el partido inaugural, digamos, de la jornada, ¿no? Pues bastante bien. El día de ayer, bueno, un día rápido, no indoloro, no exento de dolor para varios de los equipos. Yo creo que, por ejemplo, ahora haremos un pequeño recap de la jornada y tal, pero por ejemplo yo creo que Fnatic es el equipo que sale peor parado, que puede salir peor parado esta Pro League. Vamos a ver si remontan empezando por el día de hoy. Pero yo ese ya es el día de las mini urgencias, ¿no? Las urgencias se terminan de consumar para mañana, pero por ejemplo Moss Sports, que perdió ayer contra Entropic, hoy ya una victoria contra el favorito del grupo le vendría a pedir de boca, ¿no? Y ya por el contrario, si te plantas ya con 0-2... Bueno, hoy ya es día de espero que no haya solo 2-0 y que veamos deciders y que veamos más tensión. Y por qué no, alguna otra sorpresa, claro. De todas maneras, vamos a hacer un breve recap para continuar un poco con lo que tú estabas comentando, Fer. Ayer se jugaron los partidos de NiP contra Fnatic, que terminó con un 2-0 a favor de los suecos, de los ninjas. Entropic contra Moss Sports, que fue un 2-0 también para el equipo checo de jugadores rusos. Y G2, que terminó ganando 2-0 a Looking for Org. Pues si te parece, hablamos un poquito del G2 Looking for Org, que fue, pues nada, el infierno un poco disputado, pero en cuanto quiso G2 lo ganó fácil. Sí, el partido que casteamos tú y yo, muchos errores en 2-2, yo creo que eso podría haber quizá balanceado un poquito más el partido, sí. Pero hombre, sí, Looking for Org, pues tiros fáciles de Sterling, 5 contra 2, 5 contra 3, y no eres capaz de llevarte esa ronda, G2 te va a hacer sudar en todas y cada una de las rondas, ¿no? Y así fue, así lo hicieron los chicos de G2, se llevaron el partido 2-0. Luego para mí el siguiente partido que tuvo más historia probablemente del día fue ese Moss Sports contra Entropic. Un Entropic que, bueno, bastante irregular en los últimos meses, con algún resultado decepcionante, digamos, pero que parece que ha encontrado la senda, ¿no? Yo creo que está en este grupo para ganarle partidos a Moss Sports, para tener un gran choque contra NiP. Y para pasar de grupos, honestamente, viendo cómo está el resto de los equipos, creo que Entropic se puede meter tranquilamente. Y ayer lo demostró contra un buen Moss Sports, sobre todo en el 2-2. A mí me gustó más el planteamiento que hizo Moss Sports en el pick de Entropic que en su propio mapa, de ese Mirage. Sí, sí. Yo creo que aquí se juntan varias cosas, ¿no? Creo que Entropic ya no está solo Elian con el WP. Creo que se ha sumado Forester a la fiesta, que se hizo un mapazo en el 2-2 y en el Mirage. Y lo que vimos por parte de Moss Sports es el grave problema que todo el mundo pensábamos, ¿no? La duplicidad de Dexter y NBK cuando los dos se suicidan al principio de ronda. Es una de las cosas con las que tienes que convivir y sabes que un equipo te puede penalizar. ¿El NiP contra Fnatic? Pues prefiero que hables tú, Fer, la verdad, porque lo que vi yo no me gustó nada. El partido a mí tampoco me gustó mucho, la verdad, mucho. O sea, hacer 11 rondas en dos mapas, ya la imagen de... Tú empiezas ganando, por ejemplo, en Mirage, ganas rondas de pistolas en la segunda ronda, bueno... Vimos todos las comms, ¿no? De Fnatic, Alex ya pues medio de risas, buscando una eco, tal. Que es un detalle, puede parecer nimio, etcétera, pero en un equipo que es prácticamente un mix, sí. La imagen que están dando no es buena. Y quien haya visto a Fnatic hace unos meses y que lo ve ahora... Sí. De hecho, el principio de Fnatic con Smuya era un Fnatic que enamoraba, que decías, coño, este Fnatic se puede meter en el top 10 fácil, son jugadores muy buenos. Pero es que lo que vimos ayer fue lamentable. Vimos a un NiP correcto, con un Rez que jugó de maravilla, pero Messi te diría que es el único que lo salvaría un poco. Porque es que ni Banjo, ni Poison, ni Pepsor, ni Alex. O sea, todos jugaron horrible. Yo creo que ya incluso se le han podido quitar, lo hablaba con Rafa antes de empezar, yo creo que hasta a Alex se le han podido quitar las ganas ya del proyecto porque vuelve a encontrarse un Cloud9 de repente. O sea, un Fnatic que parece que iba a ir de puta madre, que podía hacer todo lo que quisiera y de repente se encuentra que Krim no puede venir por COVID, a Brolan que lo van a vender, a Smuya que lo han tenido que benchear, como que muy raro todo otra vez y Poison se notó que no tenía ritmo competitivo. O sea, se le notó que no estaba bueno, pero nivel. Eso es normal. Eso claro. Ya sabes que fichándolo, probándolo a él, no sé, no te puedes esperar que te salga un JKS, ¿no? Exactamente. De las piedras. No todo el Montes Orégano y no todos los players que vas a sacar del bench van a ser JKS. No sé, la verdad que las sensaciones son un poco amargas con Fnatic. Pero bueno, volvemos a focalizarnos a lo que tenemos el día de hoy en esta Pro League. Recordamos 12:30, será el primer partido que estaremos dando Fer y yo, SG2 contra Moss Sports. Luego a las 4 tendremos el NiP contra Entropic y para cerrar a las 7:30 Looking for All contra Fnatic.
realmente Looking for Org, contra Fnatic va a ser el equipo, el partido que va a marcar quién va a ser el colista, ¿no? De este grupo. Probablemente. De este grupo A. Y los dos siguientes son buenos. El Mode G2 y el Niven Tropic son buenos partidos. Sí, parece una broma lo de Fnatic. Ya. Si te lo dicen hace un cierto tiempo, no te lo crees, ¿no? Si te lo dicen antes de que digan que Crypt no tiene COVID, que tiene COVID, no te lo crees tampoco. Tampoco, es cierto. También te digo que yo no creo que... No sé, a lo mejor es que yo tengo mucha estima a Crypt y el impacto que puede tener en la dinámica del equipo, ¿no? Pero yo no veo a un Fnatic tan relajado y tan fuera del partido, tan desconectado del partido con Crypt ahí en la mesa. Yo opino, no me lo imagino. Opino lo mismo. No sé, es una baja muy sensible y sí. Obviamente vienes de cambios, vienes de pues que te pueden fichar a un jugador, de que has peinado a otro, de que Crypt tiene COVID, o sea, es que lo de Fnatic se entiende, pero por ejemplo, perder hoy contra Looking for Org, me da igual que sea un mix, al final estamos hablando de un mix con gente como Poison en el equipo, que no es que esté jugando por nivel individual, un primo tuyo que pasa por ahí. Claro. Claro, por nivel individual deberían ganar a Looking for Org, evidentemente, pero bueno, vamos a ver qué ocurre, porque no lo tengo yo tan claro. Después de visto ayer, lo bien que jugó Looking for Org, el Inferno, y lo mal que ha jugado Fnatic los dos mapas, yo ya no sé ni qué esperarme. Por hablar un poco más, ¿no? Si te parece, Fer, del partido que tendremos ahora en nada, en unos 15-20 minutos, el Mouse contra G2. Realmente es otro partido en el que yo creo que G2, aun teniendo una baja tan sensible como la del IGL, como las del XIB, recordamos, Amarek va a ser el jugador que supla el rol del finlandés. Bueno, que supla la posición del finlandés, porque al final el que está haciendo las labores de in-game líder es Nico, no está siendo Amarek. Exactamente. Sí, sí. Yo creo que por muy mal que se les dé, deberían poder plantarle cara a este Mouse Sports, porque además ayer vimos a un Dexter que no estuvo del todo cómodo, a un NBK que tampoco le salió muy bien, a Frozen sí que le vimos bien, a Vimas le vimos también intermitente, en el primer mapa mejor que en el segundo, y a Torsi, bueno, cumpliendo, tampoco me parece que fuese el jugador clave que hemos visto algunas otras veces, pero bueno, hoy va a tener una prueba de oro, porque va a ser Monesi el que tiene delante. Sí, yo creo que el detalle que comentas tú de Mouse Sports para mí es clave, o sea, Dexter y NBK, desde fuera yo veo un problema ahí, que tienen que solucionar. Y el problema que tiene Mouse Sports, bueno, ayer vimos varias rondas muy buenas de Vimas, todos sabemos que es un gran jugador pero el problema que tiene Mouse Sports es que tiene una gran cantera. Y es también un problema, porque puede parecer que tienes ahí una fuente inagotable o prácticamente inagotable de soluciones, que si te hace falta un coach, Saigon, te hace falta jugadores, subes a Torsi, subes a JDC, subes a quien tú quieras, ¿no? Puedes buscar por ahí a Sergio, no sé quién, puedes buscar gente por ahí, ¿no? Pero en el caso de que tengas dos jugadores como Dexter o como NBK, NBK ya tiene la presión de es NBK. Quiero decir, el equipo tiene que funcionar porque viene NBK y viene para eso, ¿no? Para aportar esa experiencia que le falta al resto. Pero Dexter, yo lo veo desconectado de los partidos. El equipo de Terro, ayer, quitando tres ronditas que haces de pistolas, luego hace rondas sueltas, pero jugando muy mal, Mouse Sports, muy desconectado. No me ha gustado. Espero una mejor versión de Mouse Sports porque hoy G2 no va a infravalorar al rival como le pasó ayer con los australianos y hoy va a ir a por todas. Y aquí se puede empezar a dirimir el primero del grupo. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, y ya encaramos de lleno este primer partido, este primer best of three de hoy. The digs here. Play pro player on the mic, hit them up on Twitter, let them know. We're going to try and get as many bums in that seat as we can. Thank you very much, gentlemen. Yes, Chad and Alex, they go by Sponge and...
Start to lose control. Orange autumn leaves on the ground. At the end, there's nothing, and you face yourself. Green is all you see. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a continuar para dar el primero de los partidos del día de hoy. Es G2 Esports contra Mous Sports. Los chicos de Mous, que bueno, vienen de perder el día de ayer contra Entropic. Un partido que va a ser complicado. Mira, Frozen ahí como baila, ¿eh? Sí, sí, vaya flow de Frozen. Viene full trapero. PLL, ¿no? Está escuchando a Morat. Y con ganas de ver qué pueden hacer porque evidentemente necesita la victoria. Y G2, que puede imponerse ya con puño de hierro. Y conseguir ya el 2-0 y prácticamente pues clasificarse, ¿no? Porque al final los partidos que le van a quedar son los de... El que más duro le va a quedar va a ser el de Entropic, porque el de Fnatic lo damos como un win para ellos ya prácticamente. Sí, y bueno, y el de NiP sería, ¿no? Sí, perdón, el de NiP, es verdad. Se me al final yo creo que el primero de grupo, en caso de que gane G2 ahora, se va a pelear entre el ganador de ese NiP Entropic y el propio G2, ¿no? En caso de que, como ya digo, gane este partido.
Pero bueno, sin duda son candidatos a pasar primeros. Para mí un escaloncito por encima del resto de equipos. Quizá pongo a Nip, incluso con el momento que está viviendo Nip, con la baja de Device, pero con un Fousey jugando a buen nivel, con un Rez muy regular, que para mí es la pieza que tiene que ser clave en el proyecto, pues lo pongo quizá medio escaloncito también por encima del resto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Entropic y vamos a ver si Moss Sports no ha dicho su última palabra, porque yo no veo a Moss Sports remontando de un 0-2 con los rivales que le quedarían por delante, con NiP, etcétera, sobre todo por NiP, pasando de grupos, ¿no? En caso de perder hoy. Ya, el partido importante para los dos equipos. Yo creo que este, por lo menos, esperar, ¿no? Que nos vayamos a tres mapas, es una de las ilusiones que tenemos. No sea un 2-0 contundente por parte de ninguno de los dos equipos. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Analizas el poder de fuego que contiene G2, analizas el poder de fuego que tenemos Sports. Y evidentemente sí que hay una diferencia bastante alta cuando tenemos que hablar de Dexter y cuando tenemos que hablar de NBK. Son dos jugadores que al final no están al nivel de cualquiera de los cinco de G2 y eso puede marcar mucho la diferencia. No, no, sin duda. Yo en parte lo veo igual que ayer, el partido contra Looking for Org del propio G2. Como G2 esté bien, va a tener que pelear mucho en lo táctico Moss Sports para sacar la suficiente ventaja y ganar esos duelos. Y G2 tiene un día regular, pues Moss, jugando bien, obviamente en ese aspecto le pueden ganar. Pero si no, es que lo veo muy complicado, estoy de acuerdo. O sea, yo comparo el firepower de Dexter o de NBK ahora mismo, etcétera, con los chicos de G2, es que en G2 cualquiera te la lía. Cualquiera te la lía. Ayer a Manex se hizo 30 kills, un tío que lo tienes en el banquillo calentando ahí por si te hace falta un coach, un aguador, un super. Lo que necesites. Me parece increíble. Es increíble lo de François. Es increíble cómo funciona G2. Al final es uno de los mejores equipos del mundo. De hecho, segundo mejor de 2021. Y se nota, tío. Se nota bastante. Sí. Aparte, que ya no es ni siquiera cómo juegan juntos, que también, sino lo que hablábamos, ¿no? El individual que tienen, que en cualquier momento despunta Monesi, despunta Nico, despunta Hunter, despunta Jax, despunta Manek. Y cuando te quieres dar cuenta, se te han caído tres jugadores. Y jugar un 2-5, pues normalmente no suele ser cómodo. Y normalmente no se suelen ganar en el Counter-Strike. Claro, yo creo que aquí Moss Sports va a tener que ir con pies de plomo, tiene que ir tranquilo, no se puede volver loco. Lo que decías tú, el tratamiento como con Looking for Org. Vamos a ver un poco lo que nos comenta el coach de Moss Sports. Lo tenemos ahí. Cycrone, well, when it comes to Katowice, you eliminated Entropic, but yesterday, unfortunately, you were the team that got too old. Were you surprised by the pick of Dust 2? We were actually a fair bit surprised. We did have it in our minds and had a little bit of preparation on it, but seeing as they were 1-5 on the map, and we have a kind of a similar map pool, we expect them to pick maybe something else. But yesterday they went with the mind games. I think they were also a bit surprised we picked Mirage. In the end, it favored them. Well, in the end, everyone was really surprised, but unfortunately for you, they won. But today you're facing G2, and maybe they're not right now in their strongest state because they don't have Alex to be at the moment. Do you think they'll also be able to surprise you? I don't know. With G2, we know they have strong individuals. I think yesterday we were maybe a little bit surprised that someone like Forrester really came alive. Today we have to be much better individually. I'm not sure if they're going to surprise us. I know they're a great team. That's the reason why they were in the final at IEM as well. Mm-hmm. Well, do you think like the series will be pretty close? If the CS will be close? The series. The series? No, it'll be a swift 2-0 for us. Okay, looking forward to see that. Thank you very much, Cycrone. Yeah, you're welcome. Bueno, la confianza de Cyclone ahí está. 2-0 dice que va a ser para el equipo de Moss Sports. Yo casi apuesto más por el 2-0 de G2, pero bueno, de cada uno con lo suyo. Sí. Básicamente ha dicho que hablaba un poco de ayer, que le sorprendió Forrester en nivel individual y les jodió el Bo 3. Pues básicamente que tiene que dar ese step up porque aquí cualquiera te puede ganar, un poco lo que estábamos diciendo. El problema van a ser las individualidades. Yo no sé cuánto habrá podido entrenar en NBK o Dexter en Deathmatch de ayer a hoy para pegar un step up tan grande, para mejorar tanto y poder plantar cara a los mejores jugadores del mundo casi a la hora de disparar. Sin duda, sin duda. Hablaba también Cyclone, que no seré yo, no seremos nosotros mucho quien le lleve la contraria a Cyclone, que el tío, cuidado, ¿no? Impone bastante. Pero fuera de eso, hablaba de los Mind Games de ayer, ¿no? Contra Entropic, la sorpresa de que les hayan cogido Dust 2. Bueno, Moss Sports es un equipo que banea Overpass, igual que G2. En los vetos va a haber también esos Mind Games, ¿no? A ver quién deja que sea el otro, el que no se arriesgue a jugar un Overpass. Va a influir mucho el orden de los baneos también, por supuesto.
Y bueno, pues ayer perdían esa batalla, digamos, mental en los picks, porque es cierto que Moss Sports jugó Grandus 2, sí, mejor que el Mirage, pero luego en el Mirage se vieron clara y ampliamente superados, ¿no? Por los chicos de Entropic. Vamos a ver hoy, yo creo que los vetos van a influir. G2 tiende a jugar mapas de foul cuando le apetece. Es decir, al final es raro no verles jugar un Inferno, un Mirage o un Dus2 si no le baneas ninguno. E incluso que se dejen alguno de Decider, ¿no? Entonces vamos a ver con qué opciones nos sorprende Mouse Sports y si esos Mind Games le funcionan mejor a Cycron y a los suyos de lo que le funcionan. Bueno, pues mira, de momento van de Dus2, se lo quitan de en medio. Overpass, como tú decías, se lo va a quitar G2, se listaban de estos dos equipos. Me sorprende que se lo haya quitado G2 de primeras. Nuke, la elección de Mouse Sports. Pick de Mirage por parte de G2. Cuidado que Nuke es uno de los mapas que juega bastante G2. Sí, sí. Y es uno de los mapas que se le daba bien a FaZe Clan cuando Nico era IGL. Van a terminar jugando un Vértigo. Es muy arriesgado darle SCT de primeras a G2 en un Nuke, ¿eh? Sabiendo que fíjate tú... que G2 le da igual mucho. Le da igual todo. O sea, es que ya, le da igual. Tío, pero escucha, le estás dando el CT que a un equipo que juega bastante bien del CT, el mapa de Nuke, que te supera en individualidades, para luego irte a un Mirage. Cuidado, ¿eh? Que te la has jugado muchísimo, ¿eh? Con el Nuke. Sí. Primero, Mouse Sports banea a Dus2. Juega un poquito con que sabe que G2 no va a arriesgarse a jugar, sí, un Overpass, obviamente, ¿no? Entonces es como baneas tu doble. El Overpass te lo va a banear a ellos. Tú eliges cuál de los mapas de Foul no quieres jugar. Exacto. 100%. Y eligen cargarse el desierto. Cosa que desde aquí respeto profundamente. Se lo agradecemos. Muchas gracias, efectivamente, Cygron. Pero no sé qué tal hubiese ido contra G2. Es cierto que es un mapa en el que te puedes meter en un pozo negro, como le pasó ayer a los chicos de Looking for Orcs, sobre todo si no cierras situaciones de superioridad, pero yo creo que es un mapa también en el que le puedes hacer bastante daño. Fíjate que G2 coge Mirage, el mapa que eligió ayer Mouse Sports, es que le da igual todo. Ellos, sí, quieren jugar en sus mapas, le da igual el rival contra quién, si total saben que son mejores. O sea, claro, es lo que... el que tiene que arriesgar es Mouse Sports. Exactamente, estamos viendo los Players to Watch, ahí tenemos a Hunter. Ayer fue uno de los jugadores claves en el mapa de Dus2. Cuidado, que ahora Hunter va a hacer pareja con Nico en la zona de fuera. Tener a los dos Kovac por ahí lurkeándote entre la ventilación main squeaky es jodido de controlar, Sí, sí. O sea, se ha metido a bailar en una zona un poco complicada. Hablábamos de pies de plomo. Cuidado que no sea esto la mafia de Chicago y te hayan puesto los pies de plomo, pero para tirarte al río, ¿sabes? Sí, sí. Ahora, en Chicago es que si Pippen y Jordan fuesen familia, pues serían un buen ejemplo, ¿no? Los Kovac. Porque Hunter es un jugador que incluso con el nombre que tiene y con todo lo que ha hecho y con cómo juega, el nivel que ha demostrado siempre y tal, pues a menudo está como infravalorado. Es como está Nico, ahora está Monés y tal igual. Pero es que Hunter te la lía en cualquier mapa. En cualquier mapa. El típico mapa que Hunter se hace 30 kills y te carrilea el solo y no te estás dando cuenta, ¿no? La final de Katowice que se marcó... Los 30 de cuidadito. Viaje. Claro. Cuidadito con Hunter, ¿eh? Y hoy, pues es lo que tú dices, puede ser una de las armas principales de G2, como siempre, y estoy de acuerdo en el Player to Watch con el lado de los ratones, ¿no? En ese lado de Torsi, porque para mí necesitan mucho a la VP húngaro los ratones, los chicos de Cycron, si quieren tener posibilidades en este best of. Me sorprende, ¿no? Que minimices el impacto de todo WP eligiendo un Nuke, ¿no? ¿Sabes? Es un poco como... Sí, por lo menos de un bando, ¿no? Por claro, menos de un bando, sí que lo minimizas. Del Tierro sabes que va a jugar muy poco con WP y va a ser complicado que saque su mejor versión, pero al final hay mucha doble altura, mucho posicionamiento extraño, zonas muy cercanas. Es un mapa que hay que gastar mucha utilidad, hace que la WP no pueda jugar cómodo. Pero bueno, yo creo que tienen un plan, tanto Cyclone como Dexter, para intentar entrar en esta dinámica y a ver un poco lo que le sale a los ratones. Porque, sinceramente, a dar balas estás jodido, pero es que creo que en un Nuke estás jodido porque es que ganar la zona de fuera es básico y te la están defendiendo los Kovac. Es que te estás metiendo ahí en la boca del lobo, literalmente. Sí, aparte que Nuke, por ejemplo, yo es que no veo a nadie que no juegue cómodo en G2. Quizá Monesi. Es el que menos cómodo está en Nuke. Y ni eso. Pero digo, de los cinco, sí, yo qué sé. A ver si le buscan las cosquillas a Manek. Por ese lado, a lo mejor puede respirar un poco Mouse Sports, pero suele ser un tío bastante sólido, ¿no? Hemos visto Nuke es fallón, pero básicamente cuando jugaba el WP. Pero bueno, esto que empieza ya va a defender G2. Importante que le cedas el lado C. Te lo mencionabas tú antes, Muito, con mucha razón. Claro. Porque como esto empiece de cara para G2, se le puede acabar el chollo a Mouse Sports. Esperemos que no sea así. Nosotros que nos vamos ya para Cedar Creek. Como siempre lo decimos, la segunda mejor central nuclear del mundo, detrás de la de
Los Simpsons de Springfield. NBK que entra ya directamente a buscar a Nico. Oh, que le intentaba el tap en el aire. NBK que le intenta buscar. Caracolean en la caja los dos jugadores, el de G2 y el de Mouth. No terminan de impactar y al final lo tumba Nico de un tap. Se han colado por secreta. Vimas que consigue un kill muy importante. Amanek que tiene que defender tanto la rampa como todo lo que está corriendo en B. Amanek que ya ha visto perfectamente cómo se cuela el primer jugador. Tiene que tirarse el duelo contra Dexter. No, termina por morir el australiano. Buen postplan el que tienen ahora los chicos de Moss Sports. Sí, y Torsi, la posición puede ser bastante buena. Si le anclan la izquierda, uno de un lado, otro de otro. Pues pegando balitas sueltas. De hecho, le ha dejado a Maneca 21 puntos de vida. Dexter que pega, finalmente acaba con la vida de François. Otra más de Torsi con la P250. Dexter que le quita a Jack. Solo queda Nico. Uno para cuatro. Muere también a manos del australiano. ¿Cómo está el IGL australiano de Moss Sports? Menudo comienzo de mapa, Muito. Un jugador que viene suspendiendo en las últimas citas de los ratones. Y hoy ha empezado con buen pie. Bueno, lo de siempre, ¿no? Las pistolas, que son un poco más random, ¿no? Por así decirlo, es más coin flip. Y muchas veces con este tipo de movimientos, pues hay jugadores que sacan partido a este tipo de armas. Bien Dexter ahí, sacando esa doble baja y Torsi muy bien, controlando toda la rampa, ¿eh? O sea, buena idea la que tenía Moss Sports. NBK ha muerto, se ha sacrificado por el equipo y va a forzar directamente G2. De hecho, va a ser todo Deagles, menos una 5-7 de Manek. Y una scout para Mones y MP7 para NBK. MP7, reportar a Nathan, por favor. Sí, por favor, reportarle, por Dios. Madre mía. No, muy bien. Dexter es un jugador muy bueno con pistolas. Sí. Se le da especialmente bien todas. Siempre tenemos el meme de la Deagle de Dexter, que siempre consigue un kill, pero es que, pues no sé el porcentaje de éxito que tendrá, pero muy elevado, seguro. Por menos de conseguir un kill, ¿no? Cada vez que lleva esa Desert Eagle en las manos. Cuidado con una de pistolas para Moss Sports. Atacando. Cuidado que se le puede torcer esto, ¿eh? A ver, François, si mata al primero. Acaba con Mimas de lado, el segundo también, François, multiplicándose en la zona de rampa. No se pipea Dexter de milagro. Deja esto en un 3 contra 3 Dexter, que está enchufadísimo, Muito. Muy buena kill de los Sports. Mira Hunter en ductos, muere a manos de Frozen. Tiene que conseguir plantar rápido. El mono. Que se quema Torsi. Que se quema Torsi, cuidado, que está a 22 de vida. Bueno. Va a ser Jax y Mones y los que tengan que jugar esta situación de 2 para 3. Jax está limpiando la rampa, esperando a que llegue su compañero ruso para empezar a hacer ya el movimiento. Torsi tiene que tener mucho cuidado porque está literalmente a un disparo de la Deagle o de la Scout. Y Dexter y Frozen, que todavía son los que se quedan dentro del punto. Nada, van a recuperar algún arma, algo de utilidad. Parece que no va a ir el equipo de G2. La está cogiendo ya. Sí. Y la ronda que va a sumar al contador de Mouth va a ser la segunda. Joder, otra ronda que gana Dexter. Otra ronda que gana Dexter. Si Dexter no saca esa segunda baja en rampa, se le va a complicar bastante a G2. Bueno, y Nathan como siempre, ¿no? Y Nathan como siempre, le llevan a hacer el refrag y se muere. Yo sigo sin entenderle cómo no. O sea, cómo no intenta sacarle el partido a NBK de otra manera, porque sabes que no es el rol que debe tener. ¿O no debería tener? De todas formas, iba muy solo también al trade, es cierto, ¿eh? O sea, Vimas ha entrado como 2 metros adelantado, fíjate. Sí. Aquí a Manek, a Vimas no hay nadie. Y sale NBK tarde y sale solo también. O sea, a Manek ha jugado 2-1 contra unos y bastante cómodo. Sí, y los ha ganado fácil, sí. Los ha ganado fácil. Bueno, compra el equipo de Mous, los dos que habían perdido. Se va a quedar NBK con Deagle. Bueno, para no quemar todo el dinero. Ya empiezan a hacer la de Chris J en Mouth, tío. ¿Por qué Mouth hace estas cosas tan... ¿Por qué hacen estas cosas tan raras? ¿Cuánto daño hizo Chris J en el juego de la Deagle? Ya te digo. Todavía nos sigue doliendo. De momento van a jugar con la Galile Jax, la Deagle que ha dropeado a Nico. Sí. Y Hunter que se lleva a Dexter. Uf. Muy bien, Jax. Muy bien, ya lo he dejado tocado, le ha dado info rápido a Hunter. Y el cazador, haciéndolo a su nombre, rematando el IGL australiano. Dexter, que era pues prácticamente el que ha patrocinado las dos rondas de Moss Sports. Sí, señor. Tiran un humito pegado a esa zona de main para que no puedan verles. Nico, que les está esperando con esa Deagle. No termina de encontrar a ningún jugador. Cuidado con los de rojas cuando crucen. Uy. Es que esos duelos. Yo ya la veía, ¿eh? Yo sé que Nico está sin nada, solo con una Deagle, pero es que, madre mía, el gap del humo. Joder, la utilidad no está siendo la mejor en esta Pro League. Me acuerdo ayer en el partido de Entropic. Tiraron mal el humo ventana como 12 veces. ¿Sabes? O sea, era como el Mirage. O sea, no está siendo una Pro League muy depurada, por parte del grupo A. Bueno el Looking Forward contra G2 también, que lo mencionabas tú ayer, los gaps en Dust 2 y luego tal. En el inferno, claro. Le dejas un metro de espacio en el humo a alguien como Nico y te castiga seguro. Bueno, pues se queda NBK lurkeando un poquito más en la zona de fuera, intentando cortar rotaciones, mientras sus compañeros ganan ya la zona de larga y de Dico. Vimas con Frozen. Cuidado, que aquí hay mucho poder de fuego. A Manek, que está esperando con la 5-7. Cuidado, que Vimas está comprando bastantes papeletas para que le ponga el disparo. Muy bien mateada por el sonido. Mones sí que llega a la rotación. Le pega la bala a NBK.
Y NBK como un torero. Se queda 30 buscando el duelo. Le meten el molo. Hunter que aprovecha con un SAP 250, pero no puede con NBK. Nathan que sobrevive a 8 puntos de vida. Va a ser Jax el que intentará el refrag. NBK con un muy buen ángulo, pero se lo termina llevando el francés. Nico que lo intenta con la Deagle. Está muy bajo de vida, pero así sigue siendo muy peligroso. Torchi que acaba con Jax. La ronda que va a ser para Mouse Sport. Salva la eco de G2. Sí, de todas formas me sorprende que aquí Jax no haya intentado jugar más safe, ¿no? Con ese AK-47, porque al final, si guardas antes en un 2-3 con todo el tiempo del mundo y en el que habías dejado a Torsi tocado a 22 puntos de vida, un tiro de Deagle o de Scout, y teniendo tiempo, ya digo, ahora me ha sorprendido que no juegue más. Lo veíamos ahí bebiendo, parece que haciendo algo. Sí, parecía otra cosa, ¿eh? Ahí agachadito, ahí, digo, como que sin vergüenza. No entiendo. Pues fíjate el duelo que le gana Torsi a Jax, claro. Bueno, pierdes una AKI. Tiene que tener algún problema. Ah, es que ¿no? Se le ha caído algo de agua o. Ya la ha liado, sí. Jax. Se ha puesto a regar el procesador con. El plátano que tiene ahí siempre, sí. Jax. Le ha echado un poquito de agua para que se refresque. Bueno, ronda que saca adelante el equipo de Moose Sports, importante, ¿no? Meten pipas y salvan las anti-ecos consecutivas. Esto es muy, muy, muy buen comienzo para el equipo de Moth. Solo necesitan dos ronditas más para tener un buen resultado. Y a ver qué hacen los chicos de G2, cómo reaccionan. A mí no me inspira mucha confianza, Muito, que el peso del equipo lo esté llevando Dexter. A mí tampoco. Quiero decir, no por un tema de skill, porque hemos visto buenos mapas de Dexter, aunque ya digo, para mí está siendo la pieza pues quizá más irregular del proyecto y que se ha mantenido ahí, han apostado por su continuidad. Y no termina de cuajar, ya no él individualmente, sino el equipo del lado Terro, la cohesión de CT. Es como que no saben aún muy bien a lo que juegan los ratones, pero más por el rol, ¿no? Quiero decir, sí. Tiene que aparecer gente como Torsi, tiene que aparecer Frozen sobre todo, tiene que aparecer Vimas. No puedes depender individualmente de Dexter, porque eso va a hacer agua hasta lo temprano. Sí, en algún momento va a dar el step up G2, y normalmente cuando llega es con los rifles. Y esta va a ser la ronda en la que lo van a comprar, así que máxima tensión la que hay ahora mismo en este nuque. Necesita sí o sí ganar la ronda el equipo de Moose Sports para tener algo más de control. Y te reacciona G2 comprando la WP en el mapa de nuke. Ojo. Bueno, ya sabemos que a Manek le mola mucho esto. ¿Y Monesi va fuera directamente a buscar a Torsi? ¡Adiós! Este pick de este lado es rarísimo. Claro, el de Rojas. Del lado de Rojas. Claro, sí. Se ve bastante, pero esto es sorprender. Torsi, claro, evidentemente. Va a caer Torsi. No, claro, no creo que se espera ahí una WP. El humo que se empieza a disipar. Monesi que tiene que cancelar el movimiento. Buena atravesada la que le han pegado desde Hat, pero. Bueno, Hunter está escuchando todo. Muy adelantado. Es raro también que. Delante de la puerta, además. Un equipo de CT, sí, que opte por pushear dos zonas, ¿no? Tan bueno, cercanas, digamos, como Squeaky, como la zona de fuera. Al final, creo que cuando tienes un nivel individual tan alto y sabes que en ciertas zonas van a jugar NBK y Dexter, vas a intentar abusar de eso, ¿no? Yo creo que es un poco lo que intenta el equipo de G2. Pero, ¡madre mía, qué casco le han pegado a Frozen! No se veía, ¿no? Hay como un minigap, pero yo creo que en el ángulo que tenía Frozen no se veía. Simplemente ha disparado de prefire y bueno, Frozen puede dar gracias a la vida. Oh, la flash malísima. La flash malísima no termina de cegar a Manek, que la aprovecha, acaba con NBK, se lleva también a Dexter, entra uno a uno al matadero, que es esa zona de rampa. Monesi ya está con el AWP controlando para que no puedan bajar más jugadores. Y la reacción de G2 ha sido dos disparos de François increíbles, tío. Sí, y sí. A ver Torsi si termina limpiándose del ángulo de abajo. Le está esperando Monesi en el cerrado de Hell. Sí, Torsi está limpiando, le va a abrir. Sí. Tiene toda la ventaja si no quita el zoom. Torsi tiene que jugársela a hacer algo rápido. Sí. Hecho, no, pero abriendo de ese lado y con la perspectiva, van a guardar. Le abre Monesi. Bueno, le abre Monesi, le está esperando Torsi a guardar como dices, pero mantener aquí la VP ahora mismo parece un buen botín para Moose Sports. Sí, desde luego. Nico no va a tener problema, ¿no? Porque va a poder recuperar el AWP de su compañero, la van a poder seguir manteniendo. Ahí está. La ronda que va a caer para G2, la primera de rifles, la han ganado con una facilidad pasmosa, tío. No se puede decir de otra manera. Y le vamos apuntando a François, ¿eh? Le vamos apuntando a Manek. Esta ya a su chepa. Esta en su espalda, patrocinada por el suplente de lujo de todos los roles de G2, por la navaja suiza que tiene ahí Ocelote en el banquillo. Yo te digo. Qué buen movimiento, ¿eh? Abre desde fondo, ahora piquea de izquierda, luego salta para reposicionarse en la rampa. Y muy inconexo otra vez Move, tío. Dexter ha entrado solo, la flash no ha cegado donde tocaba. Cuidado que es tu pick. Y G2 está en el lado CT. Bueno. Sí, no es por anticipar nada, pero es que si pierdes este pick,
No me imagino yo Moses Sport remontando esto. Monesi por secreto, Nico desde Visa, NBK que le está cubriendo desde Roca. Le acaba de ver Monesi a NBK. Nathan, que no tiene ni puta idea de dónde está Monesi, no le da la información a su compañero. Falla el primer disparo, Monesi. Noticia. Nah. Reposiciona boilers. Él es de poner el zoom. Si ya lo lleva puesto, no. Y Torsi saca 34 de vida, eh. Cuidado porque saben que están encima de secreto. Parece esto enemigo a las puertas, eh. Ni uno de los dos francotiradores se mueve. Están esperando el error. Controlan fuera. Como muy a melee los dos, ¿no? Sí. Siempre. Hay algunos como muy cercanos. Control de la zona de fuera, pero tienen que tener cuidado porque realmente no han terminado de echar a Nico de esta posición. Y si no le desahucias va a ser complicado. Madre mía, Frozen con ese spray le acaba de dar una oportunidad a Nico. Viene NBK que le pilla entre el humo. Van a intentar entrar por main. Están intentando sobrepasar toda la defensa, pero maneja la acción y consigue la kill de Dexter. Como tú me dices, es la C4. NBK en la caja de azul. Lo sabe, François. Al final son viejos conocidos, François y NBK. Sí. Vamos a ver Monesi porque clave que no se muera en la zona de secreta. Le van a ir a buscar tarde o temprano. Ahí están. Con que le traden ya es bastante buen premio para Moses Sport. No digan echarse para atrás, le van a comer con todo. Esta vez sí que no falla. La tercera bala vencida, busca el repick. No impacta de momento sobre NBK. Son 2 contra 4. ¡Madre! Monesi otro tiro sobre Torsi. Nathan que pega el tiro sobre Jack. Pero es un 1 para 3 con 9 segundos. Muy mal para Moses Sports. Cierra Hunter. Segunda ronda de G2. Se le atraganta el WP a los chicos de Cycron. Desde luego que sí, estamos viendo un G2 que no tiene miedo a repiquear, que no tiene miedo a buscar los duelos. Muy importante cuando, tú lo comentabas, Amanek ganaba el C4 porque mataba a Dexter, pero es que a su vez Hunter acababa con el de Squeaky. O sea, conseguía un kill que completamente rompía la defensa del equipo de... del equipo de Moose Sports. Y Monesi es verdad que ha errado un par de disparos, pero luego cerraba muy bien sobre Torsi. Ronda francamente buena por parte de G2. Y tan buena es que, fíjate, le toca una semicompra al equipo de Moe. Nah, si hablamos de confianza a la hora de repiquear, etcétera, Monesi la tiene toda la del mundo. ¡Uf! Vaya tortita de Frozen a Nico. Es cierto que la piña hace daño, pero Nico Kovac, que ya no juega esta ronda número 6. Y vamos a ver Monesi si puede arreglar un poquito el desaguisado que le acaba de preparar Frozen a G2 en esta zona de fuera. Cogiendo otra vez el pick de Rojas. Mete un molo defensivo que va a ganar bastante tiempo. Le ha dado atravesando a NBK. Ojo al spray de Jack. Pero bueno, atravesando la caja de azul, la de Visa. ¿Qué está haciendo Monesi? ¿Se cuelan ya? Pero por favor, pero si entra primero. Hunter que ya está aguantando desde Dico. Pega piña. La piña. Va a hacer bastante buena daño piña. A Dexter. A dos. Le va a meter la incendiaria. Tiene que intentar salir hacia atrás. Se termina quemando. La utilidad no podría ser mejor. Hostia, G2. Ayer le dieron muchísimos problemas a los chicos de Looking for Orc con la utilidad. Y es que hoy parece que va a ser más de lo mismo. Muy bien, ¿eh? Lo estabas mencionando tú en la ronda anterior, Muito. Los momentos de continuación de G2 son una delicia. Muchas veces no se ven, pero Hunter, por ejemplo, es un especialista. No tiene miedo en hacer un movimiento arriesgado con la info de sus compañeros y lo clara, lo concisa, lo escueta que tiene que ser la información a veces para que tenga esa confianza G2 en hacer ese movimiento de continuación, ¿no? Y vemos que le sacan muchísimo partido. Creo que tienes confianza para hacer esos momentos. Bueno, rápido, Monesi, para acabar ahí con Bimas. No enseñaba nada más que un poquito el hombro y acababa con él. Te iba a decir, si estás acostumbrado a hacer esos movimientos contra jugadores de la talla de Face Clan, de Navi, etcétera, 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 cuando sabes que a lo mejor el que te holdea el ángulo es Dexter o NBK, lo vas a hacer aún con más rapidez, ¿no? O con más confianza. Sí, sin duda. Con más confianza, seguro, porque claro, te ves más ganador, ¿no? De los exactamente. Dos, y yo creo que es un poco también lo que está acusando ahora mismo el equipo de Mouth. Las caras no son buenas. De hecho, Cyclone ya ha pedido pausa. Está hablando con Torsi. Hombre, extraña que Moses Sports, una vez identificado esto, no haya forzado algo más de utilidad en A y no haya intentado sacar a Manek de la zona de confort, digamos, de rampa, ¿no? Con ese out. Porque la primera vez se encontraron con el doble out, y entiendo que no te esperes. La flash era para limpiar ángulos más genéricos, no te esperas a un OVP apostado, digamos, en la caja de emet, en la caja de fondo de rampa, pero a partir de ahí. Bueno, en la otra compra que ha tenido Mouse, en esta semi-buy y tal, la cortina de fuera. Fíjate el tiro. El segundo tiro de Monesi es un halo. Es más increíble aún, tío, viéndolo en cámara lenta, ¿eh? Qué bueno es Monesi. Sí, sí. Y este que le pega a Bimas, tío, que le enseña literalmente el hombro, ¿eh? ¡Puf! Y no lo falla. Bueno, de Monesi es estar en estado segundo, de gracia. A mí el segundo me parece una barbaridad. Y se está enchufando Monesi, que le hemos visto antes fallar un par de tiros claros, pero malas noticias para Moose Sport. Sí, yo lo digo siempre. Cuando Monesi empieza a ser creativo, cuando empieza a probar noscops y empieza a pegar wallbands y salen… Cuidado, sí. Ahora sí, Nico se ha tirado una flash, ¿eh? Ahora Nico se ha tirado una flash, en caso estaba Frozen ahí subido. Yo solo a la voy, caja a decir una, voy a hacer una cosa, Fer. No sé si estás conmigo, pero desde la llegada de Alex y de Remy a este equipo,
La utilidad de G2 está siendo una barbaridad el profit que le sacan, el beneficio que le sacan. Fíjate que Torsi se ha quedado 23 puntos de vida simplemente con utility. Buena kill de 9 casas ni cojo. Abre la lata de Ethan. La idea de Mouse Sports de anular fuera a Nico lo están consiguiendo y muy bien, ¿eh? Ya, pero Nico es que intenta ajustar. Ahora, por ejemplo, se ha llevado antes un tortazo de Deagle de Frozen. Ahora se ha tirado la flash. Muy, muy buena la piña. Pero sigue muriendo. Nico va 1-6, ¿eh? Hace mucho ruido ahí el jugador que está encima de Hub y el Zeka se va al suelo. No le puedes dar ese margen a Monesi. Con doble zoom. Es que no falla. Mira, y espérate, que fondo. Se lleva a Dexter. Madre mía. Que se ha llevado a Dexter. Que Monesi antes de morir ha hecho el 2-1 y ha dejado la ronda más jugable para su equipo. Dios. Jax, que aprovecha para sacar el Kill Hunter, que puede buscar a Torsi bien esperando ese movimiento. El outper del equipo de Mouse Sports. Hanestron, 2-2, la ronda bastante loca, la C4 dropeada, Torsi muy separado de su compañero. Esto es el encargado de intentar recuperar el dispositivo de plástico. Jax, que se va a encerrar poco a poco hacia la zona de A, 30 segundos son los que quedan. Poco a poco Manek se pega a su compañero, queda todavía a los franceses para defender esto. En el equipo de Ocelote, en el equipo de G2, y lentamente Vima se va a limpiar Hat. Cuidado, este duelo es clave. Jax se nos está preapuntando, pero cuidado que Jax es muy bueno cliqueando. Bien, buen kill aquí del lituano. Buen kill de Vimas. A Manek, que todavía tiene que rotar desde rampa. Va a ir despacito, sin hacer ruido. Va diciendo, a ver cómo hago esto. 1-2. Se sube por la escalera tranquilamente, sin hacer nada de ruido. Los dos jugadores dentro de Hat. A Manek, que tiene que dropear. En cuanto dropee, le van a escuchar. Lo va a tener muy complicado porque encima no está plantada para él. Ahí. Tiene que intentar cambiar el arma, a ver si puede. Limpia el primer ángulo, no va a encontrar a nadie en la primera de las cajas. Va a buscar ya a los jugadores que puedan estar en Hat. La C4 acelerándose, ha escuchado el zoom de Torsi. Sabe que está dentro de Hat, pero se la pega Vimas. Muy buena ronda de Mouse Sports. Consiguen acabar con Nico. Y la kill de Torsi yo creo que es clave cuando acaban con Hunter. Sí, eso que el problema que está teniendo Mouse Sports es que cuando Torsi puede tener impacto, ya ha sufrido varias bajas, ¿no? Monesi no ha pinchado a los dos de fuera cuando ha conseguido la segunda baja de milagro, también te lo digo. De casualidad, sí señor. Y una vez que han acabado con Jax ahí en el 2-2, que matan al primero de los dos franceses que les quedaba por delante al conjunto de Mouse Sports, la ronda ya muy complicada, ¿no? Para François, con OVP al retake, sin defuse, aunque lo tenías en punto, sin utilidad, sí, pero... sin margen, porque no sabes dónde están los jugadores de Mouse Sports y tienes que andar limpiando todo. Exacto. Muy complicado, ¿no? Muy complicado que haga la que hizo ayer. Un 1-2, una ronda que podía valer doble para su equipo y pause de Mouse Sports de nuevo. Qué delicia, ¿eh? Con doble zoom ajustar ahí, ¿eh? Súper complicado. Y aquí tú lo hablabas, ¿eh? No es pincho de casualidad, ¿eh? Y ha tenido algo de fortuna también Frozen, que le ha dado tiempo a hacer el trade, porque si llega a disparar y a esconderse un segundo más, un milisegundo más rápido ahí, Monesi todavía encara el noscope, ¿eh? Y a esa distancia, cuidado. Ahí Jack, yo creo que se equivoca un poco muriendo tan deprisa, ¿no? Obviamente es lo que tú dices, confía mucho en la capacidad de ganar duelos, en su aim, pero hombre, te tienen que venir a buscar a ti, tu compañero está muy lejos y quedaban creo que 15-16 segundos. Bueno, cuidado, que el que estaba faltando la fiesta es Nico. Le están amargando la zona de fuera. Pide ayuda a su compañero, a Monesi. Nico, que sigue atravesando, no termina de conectar sobre ningún jugador. Van a ganar radio, creo que dos. Sí, de hecho lo han ganado ya, ¿no? Fíjate dónde está metido ya François. A Manek, que ya ha ganado hacen todo el ángulo. Van a pelear Hat. Vi más que con ese humo no termina de ver bien. Dios, y ya se lo aprovecha. Pues y por no eso busca duelos. No se le veía en la cámara de Vimas, por Dios. Por eso busca duelos, Jax, ¿no, Fer? Sí, sí. Es más fácil que los busque él a que se quede parado en mitad del mapa como la ronda anterior, ¿no? Que era lo que decíamos. Y que sea a él al que le abran. Porque ese pique de advantage que decimos siempre, pues estaba del lado de Vimas en la ronda anterior, pero ahora estaba más del lado del francés. También te quiero decir que el pique de advantage en LAN no es tan notable, ¿no? Como online. O sea, aquí ya no hay. No hay pero tanta diferencia. Yo creo que Jack está más cómodo, ¿no? Abriendo Yo creo que es eso. Yo creo que es comodidad. Él lleva la iniciativa y se encuentra mucho más. Más en la línea de lo que quiere jugar que reaccionar a lo que está ocurriendo, porque ya sabemos que a veces a Jax le cuesta una manera desde el reloj que le van a flashear, se va a saltar el humo Dexter y François le pega el casco. Duelo. Era complicado, porque estaba completamente flasheado. Dexter, que tiene un kill, tiene que intentar aguantar, no va a poder con Nico. Torsi, que acaba al final con él. Monesi, que está holdeando, se lleva la upper de Mouse Sports. Dejan esto en un 3-2. Cuidado, porque Hunter puede pillar a Nathan. ¡Ay, NBK con el muyo en la mano! Frozen, que llega súper tarde desde rampa. Madre mía. La ronda está siendo un poco caótica. De hecho, creo que puede llegar a funcionar porque está tan lento Frozen en la rotación que puede llegar a sorprender. Pero claro, acabas con Jax y te acabas de delatar. Mete el molotov. Puede darle tiempo a esto para poder jugarlo. Aunque ahora sí le está defusando. Sí, ¿por qué asoma? ¡No! ¡Gana la ronda! No tiene defuse. Pensaba que el jugador que había cerca había perdido un defuse de G2. Nadie lo había comprado. Bueno. Nadie tenía defuse.
con 8. Le ha salido bien de todas formas esto a Moss Sports, pero la idea era buscar información estrafeando, se ha muerto cuando no tocaba, con Defuse se la quita aquí G2. Vale, ya sabemos que G2, bombas de B, nuke, Defuse, no es una buena. No, de verdad, G2 tiene un problema serio con el tema de los kits, de los Defuses, etcétera, etcétera, Pero ya no solo con este roster, sino desde hace ya muchísimo tiempo. Sí, eso no es fichaje de Alexi Vick que lo arregle, eso no. Sí, no. Eso no hay coach que lo solucione. Nada. Bueno, pues saltándose la utilidad de los enemigos y la de sus compañeros. Nico, que tiene que jugar con una Famas. Amanek, que va forzado con esa 5-7. Es el jugador que peor tier de arma tiene. Y van directamente a por Monesi. Cuidado, que todavía tiene la WP el Ruski. Pega la primera, no da, va a reposicionar. No da. Bueno, cuidado porque a Hunter sí que le da. Qué bien, Torsi. Y muy bien, Frozen, que abre la lata. Ojo, Moss Sports planteando muy buen lado terror de este mapa de Nuke. Amanek esperando en DJ. Por cierto, ayer fue el día de la tortilla y el día de los DJs. Buena mezcla, Buena mezcla, la verdad. Sí. Yo no sé, lo de poner días. día de la tortilla, día del DJ, la verdad que buena mezcla. Sí, sí. Desde luego que sí. Oye, bueno, Moss Sports está haciendo el camino más difícil de Nuke, ¿no? Están yendo a anular a Nico, lo están consiguiendo. Yo creo que Nico, poquitos lados CT le recuerdo siendo tan anulado como lo está siendo ahora contra Moss Sports. Sí. Y yendo a cabezazos a por Monesi. Es cierto que te saca la primera baja, pero si no le das tiempo a que reposicione, a ver este doble duelo, uno Nico. Por si no tradea aquí Nico, se Kogan, Nico ha pinchado, de hecho. Sí, ay, la Famas muere a manos de Nathan, 3 contra 1. Otra rondita que va a caer del lado de Moss Sports, muy. Bueno, pues cuidado, porque Jax no sé si le interesa ir. Torsi que va a volver a plantar. Ya son 6 rondas más que suficientes. Estamos viendo muy buen Moss Sports, muy bien plantado, con las ideas claras, como tú decías. Y sobre todo, estamos viendo que aportan todos en cantidad y en calidad de kills. No, no estamos viendo a NBK más, sí. ¿Cómo decirlo? Más fuera del partido en cuanto a aporte de bajas. Tampoco estamos viendo mal a Dexter. Están cómodos, tío. Sobre todo lo que tú comentabas. Dexter ha tirado el equipo al comienzo, ¿no? Pero luego, obviamente, no se sostiene. No ¡hombre! Se sostiene que sea el entry, el que cierre, el que cuche. Para eso está Dexter, Dima, para eso está Torsi y para eso está Claro, Bowser, claro. Sobre todo del lado terror. Claro. Luego del lado CT de Dexter sabemos que puede funcionar. Amigo, ese es tuyo. A Torsi le está diciendo tú, espabila. Espabila que estás baiteando un poquito, Torsi, crack. Bueno, jugando muy bien el húngaro. Es un OVP bastante seguro. A mí personalmente me gusta mucho el estilo de juego, pero que es agresivo cuando tiene que serlo. De momento, a Moss Sports le está funcionando el plan. Aquí vemos como no le daba tiempo a Monesi a reposicionar, a tener mucha fe. Y Hunter, que sí que tenía una buena opción de sorprender aquí, pero le estaba esperando muy bien Moss Sports para penalizarlo también. El pinchito de Torsi, sobre Nico también. Y otra rondita más que cae del lado de Moss Sports. 6, ya es un bagaje bastante bueno, teniendo en cuenta que esta es una ronda de, pues, prácticamente de transición. Sí. El único que tiene algo importante es Jax, que es esa Famas que guardó de la ronda anterior, pero poco más va a poder sacar. De hecho, Nico, fíjate que cambia de posi, se vaya directamente por el tubo. Frozen, que se cuela ya por toda la zona de secreto, llegan sus compañeros. Dexter se suma también a la expedición. Un poquito más atrasado, pero tampoco dejándose mucho espacio en NBK. Son Monesi y Nico los que quieren defender esta zona. Están haciendo mucho daño por la zona de fuera. Están anulando muy bien a Nico. Y eso es complicado, ¿eh? Hay que darle, hay que darle ese punto, ¿no? Al equipo de Moss Sports. Sí. Hay que darle mérito porque esto, bueno, incluso, por ejemplo, en la final del Major fuera Electronic en Navi, jugó muy bien Electronic, pero Nico tuvo pero rondas Nico que hizo muchísimo daño. Claro. Es difícil anularlo tantas rondas tan bien. A ver cómo soluciona esto G2. A ver cómo lo soluciona. Este pick de Monesi es bastante fuerte. Pero el ángulo que tiene de ayuda a Nico no es del muy allá. La primera, la segunda tradea Nico, tradea también Frozen. A cabezazos Moss Sports por secreta una vez más. Cuidado, que ya están esperando en la zona de Dico. Qué bien se está moviendo Hunter, Puf. Ya estaba posicionado en el momento que toca, en la zona que toca François, que aprovecha para ganar este rampa. Este es el momento ganador. Sobre todo Amanek, si tienen paciencia con Bimas, muy top. Y espérate porque Amanek todavía muere. Bimas va a matar a Amanek, ve que viene de rampa, sabe que está abierta. Pero no funciona el bait porque van para. Sí, Bimas ocupando un poquito el. Bueno, espérate, viene Bimas, ¿no? Ocupando un poquito el rol que tenía Robz en Mouse aquí en el mapa de Nuke. Bimas ha hecho como que corría hacia rampa, pero Jack sabe que no es rampa. Debería quedarse custodiando el ducto Hunter y rotar ya a Jax, porque ahora mismo está muy tarde en la rotación, en el francés. De hecho, lo va a intentar y no sé si le han podido escuchar dropear de la caja, porque al final esta es pared con pared. Bimas que le está limpiando. ¡Qué buena bala que acaba de pegar el lituano con la Galil! Le habían escuchado 100%. Y bueno, Hunter que ha recuperado una K47 y no quiere saber absolutamente nada. Ronda que va a ser para el equipo de Moss Sports. ¡Ya son 7!
Un parcial bastante bueno, ¿eh? Lo decíamos al principio que Dexter ha tirado muy bien del carro de Moses por las primeras rondas, pero que tenían que aparecer el resto. Y vaya, si están apareciendo muy bien. Vimas en esas labores de cortar rotaciones, de lurqueo por la zona del lobby, haciendo bastante daño, creando bastante pánico en ese sistema defensivo de G2. Y muy bien los apoyos, los ángulos de Torsi, Frozen tradeando. La lectura está siendo muy buena por parte de Moss Sports. Se nota que tienen un plan y de momento del lado Terror les está funcionando a las mil maravillas. Bueno, vamos a ver cómo continúa ese plan. Aquí me sorprende, ¿no? Decías, Nico no tiene un buen ángulo, pero es que da igual, tío. Son tan buenos disparando que aún así consigue entrar de Demonesi, ¿eh? La torta que le pega sí, Dexter. Se ha puesto un poquito en el ángulo de Nico. Quiero decir, si después del primero se cierra a la pared opuesta, ahí yo creo que favorece más el tuya mía, digamos, ¿no? De los chicos de G2. Pero se le ha puesto un poco en el medio a Nico. Y cuando ha querido disparar, Nico los ha pinchado prácticamente. Sí, por rojo, con el AWP, buscando directamente acabar con esta zona de fuera. Claro, Nico necesita ayuda en algún momento. Tiene que llegar y va a ser Monesi el que se le va a prestar buenas kills, las que sacan. Tanto Nico como Monesi, a Mané, que está muy abierto en rampa. Cuidado el timing, Vimas que se le cruza. Buen disparo con la M49S. Torsi que le busca con el Auper, ¡qué rápido! Consigue la kill el Auper. Controla ya también la zona de bajo sniper. Monesi que tampoco se está poniendo nervioso. Espera. Y encima subidito al banco. Sí. Para que el pre-aim vaya a la pierna y tengas la opción de disparo aunque te den. Y Monesi tiene 16 años, pero tiene mucho oficio en esto, ¿eh? Lo voy a decir, 16 años y 17.000 horas en el juego. Sí. Pero tiene muchas horas, muchas tablas en este buen kill de Dexter. Buen kill de Dexter, efectivamente, ganándole otra vez la partida a Nico. Estoy viendo un poco off a Nico, ¿eh? Creo que a lo mejor el no tener el ritmo de haber marcado muchos nukes le puede estar afectando a nivel individual, ¿eh? A ver, Dexter, se quiere colar aquí en Deco, no puede con Hunter. El momento de Dexter era muy bueno, ¿eh? Estaba ganando metros con el ángulo cerrado para que no le viesen desde ahí, pero Hunter no. Hunter está jugando, se está haciendo muy fuerte en esa zona de ducto, rotación de B, apoyo en A, y ahí es difícil pillarle en un renuncio, ¿no? Ha ajustado G2 en la zona de fuera y ha ajustado bastante bien. Nico un kill, Monesi con otro, y luego a Manek, que como siempre cumple en la zona de rampa, primer kill. Y es cierto que tradea muy bien Torsi, pero ya toda la información estaba del lado de G2 y ya era muy complicado que Mouse llevase algo. Otro pause, ¿no? De los chicos de Psychron. Saben que sus bazas para ganar nuke están en este lado terno. Sí, porque luego en el lado CT como que va un poco más de más rodado, ¿no? Vamos a decirlo. Sí. Te iba a comentar, ¿no crees que a lo mejor lo que le está pasando a Nico, que lo he dicho durante la ronda, es que no está habituado a colear y volver otra vez a asumir ese rol en la zona de fuera, en un mapa como nuke? Puede ser que esté más pendiente de lo que están haciendo sus compañeros, intentar ajustar cosas que están ocurriendo en ronda, y eso está haciendo que a su nivel individual se vea un poquito mermado. Pero al final, date cuenta que ya durante estamos hablando que Nico y GL eran Face Clan, que ya fue un tiempo, que ya han pasado meses. Se ha acostumbrado más a que tengas a Nexa o ahora a Alexi B por encima. Joder. Que el apoyo de Nico ha sido buenísimo. Ha sido el que ha empezado a reventar a Torsi para que tuviese las dudas, ¿no? En el pick. De todas formas, Monesi, una vez más, muy rápido. Decía yo que era quizá de los cinco el que menos cómodo podía estar en este nuke de G2, porque obviamente los otros cuatro se conocen mucho. Uf, pero cómo está el niño, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Lo ha escuchado perfectamente Nico, que ha habido chicha en esa zona de Squeaky. De hecho, Hunter también sigue disparando con el AK-47. Buen inicio de ronda para el equipo de G2. Yo sigo pensando que un resultado de 6 rondas, 7 de G2 puede ser mortal, para Mouth. Sí. Que luego del lado otro no hay que pensar estoy tanto. Estoy de acuerdo. Y aparte con Nico de IGL. Nico va a ser pues lo que hace siempre, que es dominar la zona de fuera, intentarlo por la zona de fuera y que consigamos Sports anular a Nico del lado CT de los ratones es más complicado. De momento, gente que sigue esperando. Va a caer ese humo. Vimas que no puede reaccionar porque sabe que ha tenido tiempo más que de sobre el jugador de Hata a reposicionar. Se va a bajar en Tetris sin hacer nada de ruido. Para que la última información que haya es que hay un jugador busteado, ¿no? Porque han visto como caía ese humo desde la parte alta. Sí. Se mete Jax dentro del punto de B. Van a hacer un doble posicionamiento dentro del site. Amané que está también preparado en la ventilación para dar la subida rápida. Y parece que van para adelante los jugadores de Mode. Vimas que está buscando ese jugador. No se fía de todas formas, Vimas. No se fía, limpia todo, efectivamente, como decías. Hay el jugador de puntos, saca el primer kill Jax. Vamos a ver la doble vida, porque a Jax no hay quien lo mate. Ahora sí acaban con el francés, esperan a Hunter. No, acaba con Dexter, solo queda Frozen. Y el señor congelado que lo tiene muy complicado. Ojo. Pega la segunda, no puede con Monesi. Ay, que casi te da un susto el señor Frozen. Pero quinta ronda en el marcador de G2.
y yo es que estoy muy de acuerdo contigo, muy. Si todo lo que sea es ganar el bando o estar cerca de ganar el bando G2, el plan de Moses Sports para el lado terror de Nuke sale bien, pero no creo que sea ni para sí, nada gente. Definitivo, ¿no? Sí. Me ha encantado, ¿eh? Detallito que comentábamos. Hunter hace acto de presencia tirándose humo desde la parte alta. Se baja perfectamente por el Tetris. Hacen ese doble posicionamiento en el side. Que rompe por completo los esquemas de G2. Pero lo que pasa es que, claro, tienes un tío que se llama Frozen, que es muy bueno. He pegado balas. Nada, muy bien. De hecho, por ejemplo, esto se lo vemos mucho a Raiders. Por ejemplo, a Mopoth, ¿no? Baitear desde la zona de fuera y luego atravesar la zona de Squeaky. O hacer ruido bajándose y volverse a subir. Ese tipo de baiteos, ese tipo de mind game siempre están en esta zona. Y le ha salido las mil maravillas Hunter, ¿no? Porque pierde tiempo el entry en limpiar todos esos ángulos. Que lo tiene que hacer igual, pero ahora con más convicción. Lo ha visto Monesi. Enemigo spoteado. No Enemies esta pelea, ¿eh? Sí. Sabe que no hay armas en el lado terror y dice, mira, aquí vamos a jugar más pasivo, que tenemos mucho que perder. Fire in the Hole, ¿no? Está ahora mismo… Fire in the Hole va a llegar con la piña de Jax, por ejemplo, ¿no? Desde punto, tal y como está G2 con la utilidad. Y espérate, que Nico ya está secreta esperando con el M41S. NBK se que está intentando defenderla desde la parte alta con una Glock. Bueno, uah, esto es como… Literalmente NBK está haciendo como si te pican los huevos y te rasca los pies. O sea, desde roca con una Glock… Claro, claro, o sea, desde roca con una Glock. GLHF en tus proyectos. Va a intentarlo. Es más distraer, ¿no? Más que me disparen a mí y que no revienten a mis compañeros. Nico que va a aprovechar para recargar. Está todo el mundo espoteado. Bueno, sí que lo sigue intentando. Oye, una kill de Frozen. Este sí que no tiene problemas. Con una Deagle es mucho más fácil. Hunter que no se va a exponer de más. Va a volver a piquear. Consigue el kill. Buen transfer de spray. Cambia la USP. Nathan que sobrevive inexplicablemente. Monesi que se lo termina llevando. Vimas que puede pipearse. De hecho, se pipea Hunter. Pero Monesi atravesando se lo lleva. Madre mía, ronda para G2. Que tienes ayudándote a Monesi. Que le da igual atravesando humos, paredes. Nada. Uralita, lo que sea. Metal, lo que haya. Le da igual cualquier tipo de superficie, cualquier tipo de material. Pero cómo está jugando el joven AWP ruso, la tortita de Frozen. Es cuidado. Buena, ¿eh? Frozen está jugando muy bien, ¿eh? Frozen está dando balas interesantes. Vamos a ver si esto se puede mantener en la OCT, porque creo que me lo van a necesitar bastante. Y estoy viendo muy fallo a Frozen. Sí, yo creo que Frozen tiene que ser el jugador más destacado de este equipo, ¿no? Por rol también Torsi, que también me parece realmente muy bueno. Pero por cualidades, por aptitudes, digamos, Frozen tiene que estar ahí siempre. Es que yo me paro a pensar, imagínate que suben a JDC, a este equipo. Wow, qué bien, Nico sí, y Monesi. El problema es un poco los roles. Pero a mí, JDC, por ejemplo, es que me gusta mucho, que me gusta bastante, ¿no? Y dentro de toda esa academia de Moss Sports, es que prácticamente puedes coger a uno a ciegas que. Si vas a dejar a Vimas, sirve para el primer equipo. Si vas a dejar a Vimas de Lurker, que es lo que sí, están haciendo. Parece que plantea. Pues, sí. Puedes meter a JDC por NBK sin ningún problema. Y tienes ya una dupla muy potente ahí con Dexter. O sea, con Torsi, con JDC y con Frozen. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay problemas aquí para el boost en Rojas. Por suerte para Moss Sports no lo ha escuchado G2. Bueno, Nico, otra superioridad numérica. Nico está jugando G2 para el empate. Ay, las balitas de Nico. Lo estabas diciendo que está muy fallón. Fallón. Nico, estas balas no las falla. Está fallón hoy. Hoy no le ha sentado bien el desayuno, ¿eh? No le ha sentado bien el desayuno. Esta kill de NBK te abre la ronda. Pero bueno, ya llega Marek para solucionarlo rápido. Buah, pero se ha excedido mucho NBK. O cruzas antes o cruzas de otra manera, pero no así, ¿no? A ver, Hunter Dexter, el australiano. Bueno, y aún así se la pega Hunter. Dos para dos. Vimas colado en ductos, cortando una rotación que de momento no va a llegar. Y está tardando mucho G2 en el ajuste. Está esperando a que llegue a Manek por secreta. Jax haciéndole ruido encima del ducto para que se centren en él. Ahora se tira. Tiene que llegar Jax a limpiar larga. Vimas no va a asomar. Hombre, ese pick de François. Y ahí tiene a ver, ventaja. La dupla francesa, ¿eh? Buen play de Vimas. El chorro no es tan bueno. Jax se le buscaba con confianza, pero no va a ser suficiente. A Manek que ya empieza a entrar por esa zona de doble. Se ve que hay un jugador en Dico. El otro puede estar escondido ya en oscuro. ¡Madre mía! ¡Qué bien, François! ¿Sabe dónde queda el último de los jugadores? Es un planta abierto. La típica. Tiene que buscar el duelo. Tiene que tocar. Vimas que le va a ir enseñándole la puntita. Le va a volver a abrir. A Manek que intenta acercarse. Cuidado que no hay tiempo prácticamente. Le cierra, le abre la puerta. Uf. Y Vimas que gana la ronda. Muy bien jugado por parte del lituano este 1-1. Y muy buena ronda en general por parte del equipo de Moss Sports. Pues sí, esta es la típica, era la típica de Amanek, ¿no? Antes en el 1-2 tenía VP, no tenía defuses, sin utilidad, mucho, muy lento, digamos, cuando ha querido llegar ya a las posiciones de los chicos de Moss Sports. Pero esta es la típica, la forma de abrir al jugador de oscuro muy bien, la que te ha liado Vimas, ¿no? Me estaba diciendo, muy buena ronda el lituano.
este pick de Amane, que es muy bueno. Dexter aquí es otra vez como quedarse esperando a que te abran cuando tienes ventaja numérica y te tienen que ir a buscar, sabiendo que tu compañero está en la zona de single. Es demasiado arriesgado, porque si te crucha esto, François, te gana el bando G2 y te estás buscando un problema. Bueno, pues es Jax el que se la juega con las famas, jugando super agro en esa zona de Hat. Nico y Amané, que es la zona de fuera, le van a bustear a François para intentar tener esa opción de disparo con la M49S. Se suma también Monesi al ataque de esta zona de fuera con la Scout. O defensa más bien que ataque. Y cuidado con el timing. Frozen que les termina por spotear y Amané que lo tiene que cancelar. Bueno, Jax, fíjate dónde se ha colado ya, Uf. Sí, sí. Y sigue, y sigue, y sigue. ¡Uy! Casi se lleva a 32 de vida. Bueno, si se lleva a Dexter, cierra la ronda, porque encima tiene la información de que hay dos jugadores de Mos Sports mínimo en lobby, que son los que ha escuchado. Reacciona Frozen, intentando ganar la zona de fuera, donde le está esperando Hunter en secreta. Víctima para el cazador, que lo pilla de lado. Casi en lo que tarda en sacar la CZ, casi se le cuela a Frozen tres veces. Es lo que te iba a decir, cuidado con sacar la CZ, Madre mía. Uf, y le da casco a Bimas. Le deja 21 de vida. Menudo chorro Hunter, que se lleva con el AK el duelo. Nico, que aprovecha para rematar. 7-8 es el resultado para G2. Aunque es muy buena primera mitad de Mouth, no sé yo qué va a pasar en el cambio de bando. Nosotros que nos vamos a una pausa y ahora volvemos.
Bueno, pues estamos de vuelta. Cambio de bando, G2 en el lado Terror, los chicos de Moose Sports en el lado CT. Ronda de pistolas vital para los intereses de los dos equipos, Fer. No se puede decir de otra manera. Sin duda, necesitamos Sports un buen comienzo. Es cierto que puede parecer un gran resultado, yo creo que es un gran resultado, pero lejos de ser suficiente. Mira, Dexter, por favor, la ronda de equipas que quiere patrocinar el Aussie de nuevo. 5 contra 4, buena varita sobre Hunter. Rosen que acaba con Nico, de momento parando a las mil maravillas. Moose Sports, todas las incursiones de G2. Vamos a ver, recupera el C4 Jax, o sea, la dupla francesa. Están esperando a Monesi, que se ha quedado a 7 puntos de vida por fuera, muy de cara a la ronda para Moose Sports. No se le puede escapar esto nunca, a los ciclos de Cyclone. No debería. De momento Dexter, que tiene que vender la rampa porque la han spoteado los jugadores de G2. Vuelve otra vez a piquear, Jax se le está esperando. Cuidado con este duelo, y Dexter, que no tiene ninguna vergüenza ni la conoce, va a pillar a Monesi de lado. Dexter, que pide ya la ayuda de Torsi, van para rampa, Jax que spotea al australiano. Torsi, que se lleva el casco, Jax se saca el kill. Solo hay un jugador de diferencia. Jax que sigue aguantando, no van para rampa, va a ir para la zona alta de Sniper. A Manek, que va a entrar por Hat. Cuidado con el NBK, que está haciendo un movimiento bastante errático. Baitea perfectamente a Manek para la espalda. Jax se consigue la primera. NBK, que tiene que sacar un kill. Se lo va a terminar llevando a Manek. Y cuidado, que le acaba de dar la vuelta a esto el equipo de G2. Por favor, Moose Sports, por favor. Son los ratones yendo al queso, en la ronda de pistolas. Uy, Dexter haciendo muchísimo ruido. Manek tiene el ángulo, le tiene que limpiar en main. La ventaja es para Manek, le ha visto hasta la sombra. François, que acaba con Dexter. Solo queda Frozen en el tubo. A Manek, que ya le ha encontrado. No tiene posibilidades de hacerse esto congelado. Ronda que va a ser para el equipo de G2. Le han dado la vuelta un 3 para 5. Qué buena micro, qué buenos movimientos. La ronda de pistolas que se la va a llevar el equipo de Ocelote. Y es que los franceses, ¿cómo juegan, hermano? ¿Cómo juegan? Esa necesidad de pelear rampa cuando Dexter se ha escondido, digamos, justo en la zona de rampa. Mira, fíjate a Manek, va a pillar por la espalda a Frozen. Has acabado del 5 contra 3. Bueno, contamos 3 porque Monesi iba a una bala, pero tenía una pelos 50 y te puede hacer mucho daño. Solo has acabado con Monesi. Le has quitado los 7 puntitos de vida que le quedaban al jugador ruso y el resto, recital absoluto de G2. Madre mía. Qué desastre, Qué desastre de ronda. Qué bien jugado, también te digo, A Manek se queda en Hat, Jax sube para Sniper, cuando hace el contacto el compañero abre el otro. Todo sí, muy bien organizado. El problema es que te dividan rampa y te ganen Heaven, porque ahí los dos jugadores que están en punto de A tienen un problema serio. Y Nathan estaba vendiendo a su compañero de punto. Pero literalmente. Se ha querido ir para la ventilación de Fiflaren para, no sé, intentar tener algún espacio, ¿no? Para disparar. O Torsi, casi le peina la raya en medio al primero que cruzaba. Se cuelan todos los jugadores de G2 ahora jugando rápido, ganando la zona de... Sí, y Nico el primero en la cabeza, haciendo labores de entry fraggy. Hunter, que va a tener el duelo contra Dexter. Le pega la bala a Losi, lo pega ya con Monesi. Muy bien, que le cae con Nico, cuidado, Que se acaba de quedar también Monesi muy tocado. De hecho, Torsi va a rematarlo. Se queda esto en un 2-4. La forzada que le sale bastante bien al equipo de Moose Sports. Sí, muy mal G2, atacando muy dividido. Han ido 1-1 contra NBK. Ahora vuelve a repetir el 1-1 Jax. Que se hace fuerte Nathan en esa zona de deco. Y los dos que han ido a por Dexter, pues el Aussie ha cumplido, ¿no? Esto no lo puede ganar a Bakten, ¿no, Fer? Hombre, 1-4, 100 de vida. Tiene el C4, es cierto, pero acabar con NBK te lo compro. Le ha costado 50 puntos de vida. 1-3. De todas formas, con que quite aquí un par de armas a Manek, yo creo que ya es bastante buena ronda para G2, visto que se habían quedado en un 1-4 sin C4 y con a Manek espoteado. Sí, bueno, pues todavía quedan 30 segundos. Parece que va a tomar la decisión de irse hacia la zona de A, pero por secreta. Buen crucer que tienen Frozen y Vimas para intentar cancelar esa entrada. Frozen aquí tiene la oportunidad de dar un buen disparo sobre a Manek. Le va a ver la sombra antes. François, que va a empezar a buscar ya el duelo contra Frozen. Congelado, que no ha terminado de ver. Cuidado, 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 que Vimas no puede errar aquí en el cruce. Va a ser Frozen el que se la pegue. Ronda para el equipo de Moose Sports. Pues anota la forzada. Sí, aquí, bueno, lo único que le quedaba a G2 era que a Manek pues quitase la posibilidad de guardar un par de armas para los chicos de Moose Sports, ¿no? Ha quitado una, pero bueno, al final cede la MAC-10 y bueno, la scout que seguía en manos de los jugadores de Moose Sports. Aquí vemos cómo le costaba rematar a NBK. Buena forzada de Moose, descoordinación en G2, limpiando dos sitios a la vez, limpiando DJ y limpiando Deco, pues de forma simultánea. Uno con dos jugadores y otro con solamente un efectivo. Y lo ha defendido bastante bien, tanto bien Dexter como NBK, ¿no? Vamos a ver la continuación, porque fuerza de vuelta a G2. Esta es la ronda donde Moose Sports se puede poner 11-8, ¿no? En caso de que se lleve esta ronda y la consiguen. O sea, se la consiguen anotar. De momento, duelo entre Torsi y Monesi, que ha salido bastante reforzado la figura del jugador de G2.
muy tocado Torsi con ese M4-9S. Bueno, fíjate, es que con la Mac 10, con la Galil, con desastre, desastre de antiforzada y estás pagando las consecuencias ahora, ¿no? Uh-huh. No se, bueno, está poniendo, se va a ir fuera G2, pero sin utilidad. Es lo que te iba a decir. No se están poniendo nerviosos, pero lo que están haciendo me pone bastante nervioso, porque al final te la estás jugando a que esa scout de Monesi dé una chincheta, porque realmente no hay nada de utilidad y la poca que queda Moss Sports la están aguantando bastante bien para el final de ronda, ¿eh? Vi más que sí, gana una... Espérate, porque de todas formas, con el tiempo que queda, si consigue hacer algo fuera G2, colarse secreta, etcétera, ahí es donde Hunter va a tener la ronda, ¿no? Con ese AK-47, va a poder cortar rotaciones. Vamos a ver si el pick es por main o hacia secreta. Por tiempo, entiendo que vas a jugar más hacia la zona de secreta rápido. Vamos a ver. Pues sí, parece que va a ser... No, oye, pues van no, para main. Van para va main. Va para garaje, main. No tiene mucho tiempo. Dexter que está limpiando todo. Cuidado, porque Dexter ahora puede dar el call de que los jugadores están colando por secreto. Se empiezan a mover los jugadores de Moss Sports para ganar esa info. Nico, que se cuela dentro del punto, limpia todos los ángulos. Saben que está jugando desde nada. Dexter, que puede acabar con Hunter. Es el único rifle activo. Monesi, que le pega la bola. ¡Qué chicheta! Vi más que consiga hacer el attack, pero Nico está muy rápido. Maneca pierde por la espalda y consigue el kill. Se queda solo en NBK y Frozen. Nathan que lo intenta, sabe dónde está Nico. La C4 que ya está plantada. Frozen que tiene que llegar por la espalda para ayudar a su compañero. NBK completamente explotado, haciendo mucho ruido. A ver si su compañero tiene algo más de fortuna y pilla algún jugador de lado. Frozen que llega ya para esa zona de Squeaky. Se va a meter al final por Hat. Ya saben dónde están varios jugadores de los de G2, pero no queda claro dónde queda todavía Manek. Buena kill de NBK, Nico que reacciona rapidísimo. Frozen en 1-2, busca a Nico, lo conecta. El split al final era bueno, está a 14 puntos de vida. Una bala de Jax es suficiente, incluso en la pierna mataría a Frozen. La C4 muy acelerada, la ronda que va a ser para el equipo de G2. Le acaban de meter la forzada. Madre mía. Buena ronda de G2, ¿cómo está el segundo bando? ¿Qué locura es esta? Por Dios, la ronda de pipa que ha sido, bueno, un throw, podríamos decir, de los ratones en ese 5-2.5. Luego la forzada muy buena de Moss Sports y descoordinación de G2. Y esta ronda de G2 tan lenta, tan al límite, con la información de Hunter de que había dos jugadores en torno a punto y caseta y aún así han decidido splitear la zona de A. Buenos kills, el trade de Monesi para mí es la clave de todo. Sí, el scout, el scoutazo que le han pegado a Dexter. El scoutazo que le ha pegado a Dexter en la cara. Fíjate en eso, por Dios. Y aún así le pega también a Vimas. Le pega a Vimas también una bala para que Nico lo tenga más fácil, aunque Nico ha decidido matarle de headshot. Y el trade sobre NBK ha sido muy bueno. En realidad es lo que tú dices, tío. Cuando G2 se te coloca en unas posiciones más o menos cómodas y juegan al trade, es súper difícil ganar. Es súper difícil. Yo creo que Moss Sports aquí, en una antiforzada, no puedes dejar que con 25 segundos G2 se te cuele en main y no tengas la información tan clara. No puedes. Porque de hecho, te pasa esto. El movimiento ha sido dentro del site de abrirse tres jugadores porque no tenían ni puta idea de lo que estaba ocurriendo a 20 segundos. Sí, sí. Y es cierto que, bueno, que viene a Manek ahora cerrando sobre Nathan. Es cierto que a Manek, perdón, que Monesi se pega un buen tiro de scout y que eso habilita el resto de la ronda, digamos. Uh-huh. Pero es que no puedes jugar tan agazapado contra G2. Pues menos cuando ellos no tienen tus mismas armas. Entiendo que puedas tener miedo a llevarte un tiro de Deagle o respeto a una AK que haya por ahí. Respeto, efectivamente, al firepower de G2, porque es para tener mínimo respeto, ¿no? Ya veríamos si miedo. Pero no puedes cederle tanto terreno. No puedes. Ha sido una ronda bastante buena de G2. Pero bueno, es lo que estás comentando. Al final también entra dentro de lo que cabe, ¿no? Que aparezca un Monesi y te pegue un scoutazo. Es que es normal, tiene esa calidad el jugador. Pero sí, no puedes jugar tan atrás con tanto respeto al rival, porque sabes que al final pues terminas vendiendo zonas o posiciones o información que no deberías. Frozen jugando ya desde la caja de águila, atrás del todo, no quiere saber absolutamente nada de lo que ocurre en esa, claro, zona de fuera, es que, y se vuelven a colar. Que pase en esta ronda es normal, porque eres tú el que no tiene utilidad, etc. Antes que dos se te ha colado en main, tres tíos, con un cuarto cerrando un poco y tal, sin nada. O sea, abriendo a line. Sí. No puede ser. O sea, no, ni no, siquiera ha sido no, un contact no te, ni te hostias, pushes. Claro, yo no te digo que pushes. Yo te digo que alguien que coja un mínimo de información, como estaba cogiendo ahora Frozen, ¿no? Uno fangle hacia main, algo por el estilo tienes que hacer. Bueno, Nico el primero encabezando el ataque. Estamos viendo labores de anti-fragging de Nico en este match. Mete el humo para que puedan cruzar a sus compañeros. Limpian ya todo el site, no hay nadie en reloj. Van a poder plantar tranquilamente a los jugadores de G2. Bueno, vamos a ver si intentan el retake los integrantes de Moss Sports en este 4-5. Yo guardaba, Yo es lo que te iba a decir, sí. Yo esos Kevlar los guardaba, no se me ocurría acercarme. Aparte del rifle, ¿no? El M4 y la AUG. Muy bien G2, lo decíamos antes, ¿no? Que Nico lo puede, el plan de Cyclone, el plan de Moss Sports entre Cyclone y Dexter puede funcionar de su lado terro, pero cuando es Nico el que decide por dónde hacer daño y cómo hacer daño,
por mucho que tú esperes que vaya afuera, por mucho que tú sepas más o menos los patterns que tiene el jugador bosnio, pero es complicado. Ya lo ha demostrado en la forzada, que va a imponer un poco el ritmo que él quiera, y tiene un problema Mos Sports, porque ha cometido ya dos errores grandes en este lado CT, y no sé cuánto margen le puede quedar para llevarse este núcleo. Ya está Jack aplaudiendo seguro. Sí. O Jack, ¿cómo estás? Uno de los dos. Creo que es ese. Creo que era Jax. Bueno. Ronda. Uno de los dos seguro, ¿eh? Vamos. Sí. Ronda importante que gana el equipo de G2. Ahora veremos cómo se mantiene el equipo de Mos Sports, porque al guardar esas armas todavía siguen siendo peligrosos. En esta ronda que debería ser una prácticamente una eco, fíjate. Y luego tiene que hacer estrictamente esa eco SNBK, que va a jugar con un OSP. Y G2 que ya lanza directamente la cortina de humos de la zona de fuera y mete bastante presión. Torsi que se cuela por el tubo. Frozen que tiene un buen ángulo ahí con la UG. Y aquí ya puede ser un poco más agresivo, ¿no? Porque al final, la siguiente ronda vas a volver a comprar. Sí, el problema de la rotación que ha hecho por ductos Mos Sports es que ha hecho mucho ruido, ¿no? Y lo habrá escuchado. De hecho, fíjate cómo flashea Hunter. Sí, sí, mira cómo flashea Nico para que no haya ningún jugador en ningún ángulo un poco extraño. Termina de meter ya el Molotov para que no se queden en las escaleras de larga. Limpia todos los ángulos meticulosamente Nico. Siempre con ese pre-aim tan característico. Ojo, lo ha visto en el strafe. Sabe que un jugador en Nico ya es que se ha llevado Frozen. Muy bien. Pues acaban de perder ya un rifle. Ese kit lo está patrocinando la presión que ejerce Nico, ¿no? En la zona de B. Viene Nevak ahora con el Lofangel, recuperando esa AUG de Frozen. Y se han visto los dos. Estoico el francés, ¿eh? Sí, sí, pues lo han visto los dos. Y ahora Monesi, que tiene la info de que puede haber un jugador. Le están buscando. ¡Qué buen kill sobre Jax! Sí, bien Dexter, que sorprende. Vimas que se lleva a Monesi, pero a Mané consigue el kill. Pone el 2-2. Cuidado con Nico, que le acaba de spotear Vimas. Tiene también el apoyo de Dexter con la UG. Cuidado que Nico está en un marrón. Tiene que ser a Manek el que haga el movimiento, pero está dentro del site, es más complicado para él. Buen zoom el que tiene en posto y Nico se queda 44 puntos de vida, ¿eh? La ronda que Nico se acaba de convertir en un calvario para G2. Nico está esperando a ver qué está haciendo Manek. Si tiene a los dos jugadores spoteados, tiene que avanzar main cubriéndose de Heaven, pero va un poco tarde. Le quedan 18 segundos, Nico se juega el duelo. Le ha dado un par de varitas a Dexter, un par de recados, un par de whatsapps que le manda a los italianos. Muere a manos de Vimas, uno para dos de Amanek, otro uno para dos. Cuatro. No acaba con Vimas, ronda de Mos Sports, décima en su marcador, empate a 10. Qué buena ronda de Vimas, qué indecisión en el tramo final de la ronda de G2. Sí, sí, ha tardado Amanek muchísimo tiempo en ir a apoyar a su IGL, en este caso Nico. Y empezaba muy bien, porque retirabas la UG. Creo que aquí NBK lo ha hecho francamente bien, porque al no llevar Kevlar, conseguir llevarte a Jax es muy complicado. Cuando te pegan el disparo tienes un aim punch que, vamos, tienes el pulso de Michael J. Fox. Y Vimas que saca una kill muy importante. Por cierto, Vimas de la escuela de Kiarvi. Otro de los que cuando dispara mueve el ratón de manera rara. Sí, se va para todos lados. Como en medio círculos o medio espasmódicos, ¿no? Sí, tío. Bueno, de todas formas, Manuel gana la ronda el movimiento de Nathan, ¿no? El movimiento de NBK. Porque sabe que le han visto y dice, bueno, voy a esperar a que trepes, digamos, por la zona de fuera. Frolo y ahí avanzo, eso es, avanzo cristales y busco alguno Fangel. Aún así, ha saltado al dintel de la ventana, digamos, y le ha ganado un duelo a Jax. No es fácil tampoco. No, desde luego. Y luego Dexter muy rápido, para conseguir la kill con la Eagle y ya generar el caos. Aprovechar, ¿no? Lo que rascaba NBK con kill y con el caos generado. Torsi que ya se acaba de delatar en la zona de fuera. Nico que sabe que hay una WP, pega la flash. De hecho, cuidado porque el equipo de G2 ha forzado. Sí. Y la economía sabe del equipo de Mos no es buena. Claro, sabe que tiene poca economía Mos Sports. Vamos a ver, Nathan, la flash que era buena, pero a Manek completamente cegado acaba con NBK. Presión para Dexter, vamos a ver cómo defiende el australiano. Con la auge, acaba con Amanek. Trade de Monesi. Mucha presión la que está metiendo aquí G2. Spotean a Torsi, le van a buscar. Torsi que pega rápido el quick. Sigue asomando el húngaro. Sigue abusando de la VP. 3 para 3. Cogiendo el Ofangel aquí hacia la zona de rampa. Monesi lleva dos flashes, ¿eh? La caja y se va Torsi, ¿eh? Pues cuidado, ¿eh? Porque el espacio que han hecho sus compañeros en rampa lo puede aprovechar Hunter, que sigue en squeaky. Vimas que en algún momento tendrá que buscar partido. Info. Lo sabe esto G2, que la rotación puede ser por main porque está muy partido Mos Sports. Sí. Está esperando Hunter. Está esperando a ver. Un jugador de Mos Sports en B. Le abre. Time es todo. Estaba mirando el radar o algo porque ha estado muy lento. Bien, Vimas que consigue el kill. Firma la de Monesi también. Ronda para el equipo de Mode. Se defienden los ratones. Y ahora tocará la eco por parte del equipo de G2.
Sí, bueno, si aprovecha esta ronda, digamos, de transición para poner más margen en el marcador, Moss Sports. Hablábamos antes del margen que le puede quedar de error al equipo de los ratones. Esta ronda no ha empezado bien, pero el buen hacer de Dexter, sobre todo en el primer kill. Aquí se muere Dexter rápido, antes de que llegue el apoyo de Torsi, que ha sido jugador clave de la ronda, digamos, al final. Pero se muere rápido el jugador de Moss Sports y se acaba la ronda. Qué bonito, Monesi. No hay nadie, qué pena, ¿eh? Casi no Era va paseada. interesante lo que proponía. No se lo NBK que ha espera, hecho. NBK, ¿eh? Sí, no. De hecho, NBK está haciendo la fake reload para que algún jugador salga ahí impávidamente a buscarle. Vimas que está reactivo con la utilidad. Cuidado, que se puede liar como Vimas no tenga el rifle puesto. Uy. ¡Uy! Pues casi se cuela. Bien, Qué bien, Isa. descaro, ¿eh? Qué descaro querer saltar ahí a pasear al tío La de juventud. City Bench. La juventud, es lo que tiene. Y ronda limpia para el equipo de Moss Sports, ronda importantísima para los intereses de los ratones. Sí, además no han tenido tiempo, ni siquiera Moss Sports, de gastar utilidad y lo ha aprovechado muy bien para crear este banco, ¿no? Sí, señor. Si llega a haber alguien cerca de Main, tendríamos cerquita la taseada, ¿eh? Ya te De digo, ¿eh? Monesi. Se hubiese liado una muy buena, ¿eh? Si llega a ocurrir eso. Hubiese sido divertido de ver, por lo menos. No, fíjate que ahora Moss Sports es cierto que sabe que G2 no tiene armas, pero sí estaban controlando el cruce a secreta. Se ha colado Monesi, pero es solo un jugador. Nathan estaba jugando en una posición bastante más defensiva. Repite Nico. Ha visto el hueco ahí. Ha visto el hueco ahí G2 y lo Ojo. aprovecha muy bien Nico en la siguiente. Saca un kill tradea a Torsi. Pero muy bien Uy. a Manek. El movimiento de continuación. Muy bien Jack también. Es un 4 contra 2. Aunque a Manek está muy tocado. Ha puesto aquí los puntos sobre las íes, ¿eh? El equipo de G2. Bueno, esto sí lo intentaba que haya ante Hunter. La kill es buenísima. Como tú bien comentabas, han encontrado un hueco y joder, que sí lo han encontrado. Ronda que va a ser para el equipo de G2 porque Dexter va a intentar guardar. Fíjate si han roto el juego, que el sonido se ha vuelto loco. Sí. Y creo que no me parece una mala idea, ¿no? Si estás viendo que jugando a late round, jugando lento y tal, no te están saliendo las cosas, el cambiar el tempo y jugar más rápido es una de las mejores opciones que puedes tener, ¿no? Uf, vaya ¡Uf! ¡Qué bala pizzería. de Jax! Ha vuelto el sonido Sonido, sí. para escuchar ese baloncio que le ha pegado el francés al jugador de Moss Sports. Es que ha sido Estoy de una acuerdo, Muito. bala Hay mucha increíble, gente que ¿eh? usa las ecos para, bueno, para tocar alguna zona y ver cómo están cubriendo, alguna debilidad, etcétera. Ahora ha aprovechado Monesi para hacer ese rob, ¿no? Ese momento tan característico de Robin Sí. Cool de dropear por la zona de Main, por el tejado de Main. Y ha dicho, oye, por aquí nos colamos. Si hacemos ruido y tal para camuflar un poquito los pasos y el drop, nos colamos seguro. Y Nico no lo ha dudado. Bueno, pues va a ser Torsi ahora el que lo va a intentar para que no se cuelen. Jugando mucho más rápido, cambiando el momento de los jugadores de G2. Nico, que va a saltarse el molo. Bueno, en este caso es la Mira, mira, incendiaria. mira, 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 Bueno, mira. se la ha saltado sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de miedo, ¿eh? Sí, y a ver, Frozen, como se muere aquí Frozen, ahí el timing ¡Ay! es El malísimo, timing. le han De visto, hecho, Jack le ha Jax visto, no va a va a ir a por perdonar, no él. va a perdonar, no va a perdonar. Tiene una doble, ¡Tiro! consigue el primero, busca el ¡Tiro! segundo. Que bien, lo acaba de hacer de maravilla Jax. Torsi consigue el refrag, pero has perdido a los dos jugadores del punto de A. La ronda que se vuelve a convertir en un calvario para el equipo de Mouth. Buena Qué bien, kill Nathan. NBK. El 3 para 3. Sí, la presión de ese humo no sé si va a ser suficiente. Qué buen posicionamiento de Dexter. Todo va a estar en la escrupulosidad, digamos, de G2 de limpiar todos los ángulos, ¿eh? Si entras por main, aquí ves tú primero las piernas de Dexter, pero hay que limpiar. A Manek no ha limpiado. A Manek no ha limpiado. No le ve, no le ve. Dexter a placer sobre François. Se dropea Hat. Gana esta posición bastante fuerte. Tiene bastante tiempo. De momento G2, pero muere Jahan de la mano de Nathan. Pierda Dexter. Vaya dos. Nathan y Dexter, decimos, la duplicidad de roles que se pueden pisar a veces, pero acaban de patrocinar la ronda para Moss Sports. Era una ronda importantísima porque no había tanto dinero en el equipo de los ratones. Tú lo has dicho, ronda importantísima que ganan al final los jugadores del equipo de Moss Sports. Empezaba de maravilla. Estamos hablando de un 3 para 5 que entre NBK y Dexter lo han conseguido arreglar en un momento. Muy bien aquí NBK, también con un timing perfecto para llegarse a Hunter, que no estaba ni siquiera mirando para secreta. Y fíjate la economía de G2, le toca una eco, le toca una no sé ni compra. El kill clave, yo creo que de NBK ha sido el de Nico, ¿no? Sí. Con el de Nico ya eliminas esa triple amenaza Esa que hace presión. el bosnio, Claro. y ese miedo a que te pegue una puñalada por cualquier parte. Míralo. Está muy, muy buscón Nico, por fuera, muy rápido, muy, muy Está. incisivo, ¿eh? Sí, yo creo que se ha dado cuenta que la pasividad no ha funcionado y que cuanto más rápido juega, más problemas le mete a los rivales. O sea, al final yo creo que también Nico es consciente del nivel que tiene. Joder, que es un jugador que se puede permitir jugar a esto sin ningún problema.
Sí, está claro, pero estos riesgos, no sé, se está viendo a lo mejor que es lo que necesita su equipo y estoy en parte de acuerdo, pero quizá en los timings está comiendo demasiado daño, ¿no? Esta ronda, la anterior. Bueno, vamos a ver, si no es por NBK y por Dexter, la ronda anterior suma al marcador de G2, sería una eco de los ratones, estaríamos hablando de otro resultado ¿De otra distinto, pero no película? termina de cerrar sus compañeros. Exactamente, sería otra película. Dexter, que sigue escondido en la caja, no tiene ningún tipo de apoyo. Cuidado con Dexter, que se está jugando muchísimo. Hay jugadores que con Deagle no te van a dar tance. Torsi, que llega muy bien con el AOP. Conecta la bala. Además, Dexter acaba con Nico. Qué Otra bien. más para Torsi. No puede ya con Cuidado. Francois. Y Hunter se acaba el kill, pero se convierte esto en 1 para 3 muy complicado. Dexter, que termina cerrando. 14-11. Cuidado, que Moose Sports está picajoso en este nuke. Sí. Del lado CT de momento bastante solvente, pese a que ha empezado muy inconsistente, Moose Sports, con esos fallos en ronda de pistolas, luego defendiendo la antiforzada, pero el plan de Terro, que funcionaba bastante bien, decíamos que no era suficiente, que iba a necesitar solvencia defensiva, y ahora sí G2 opta por un pause táctico. Es el tipo de calma que yo creo que puede imprimir en su equipo Stas, que tanto echó de menos en la final de Katowice G2, al no estar el coach francés. Y vamos a ver qué tipo de solución pone aquí, porque su equipo necesita un buen parche. Bueno, el pause que ya se termina, el freestyle que también acaba. Esperemos el parche que haya conseguido meter G2. Siguen tirando la utilidad para hacer la cortina de la zona de fuera. Nico, que lo quiere aprovechar. Hecho, fíjate, va a volver a dropear, pero ahora Frozen le esperaba y acaba con él. Ojo, Sí. ajustando los fallos Moose Sports en el momento clave. Hay tanta tensión que nos dejan la música de pausa en vez de ponernos el audio del juego. Está otra vez el sonido de rebobinar de Movie No. Moness y acabando con Dexter. Esto es lo que no puede permitirse Moss Sports. Y Nada, es lo que Dexter. hablábamos antes del cambio de bando, ¿no? Intentar sorprender a Dexter y ¡Uy, buscar va! por timing esa internada en B. Joder, se ha paseado por la mirilla de Torsi en ese estrafe, ¿eh? Nathan, que termina de ganar este primer tramo de las escaleras de larga, y Hunter, que llega por la Mira, Hunter. espalda. Pobrecito NBK, es como los No la he cangrejos que visto. quieren cruzar la No la he visto. carretera. Uf. Uf, da igual, lo te decía, como los cangrejos. Acaba de morir atropellado. A Manek, que consigue el kill. Yo Se guardaba. queda. Sí. Se queda en una situación de 4 para 3 en la que tienes 3 jugadores todavía en la parte alta. Y de hecho, fíjate dónde está tu AWPer. Que Torsi está directamente en el camión. Que esto es raro que no lo haya buscado antes que dos. Hay equipos en los que yo creo que le haces mucho daño en la zona de rampa por cómo juegan y Sí. sobre todo por el posicionamiento del apoyo, ¿no? Y Torsi está muy rápido en la rotación hacia rampa y muy efectivo. Veíamos precisamente en la última ronda esos dos buenos kills de Torsi, aunque luego era tradeado, digamos, por Amanek y su Tech9. Pero es que ahora a Dexter no le han dado tiempo. Lo han pillado estrafeando en el ángulo más cercano. Sí, Lo ha sorprendido muy no bien tiene Moness y muy chance. rápido. En cuanto muera y Dexter, o lo arregla de una forma fuera de lo normal, digamos, Moss Sports, normalmente va a ser ronda para G2. Estábamos viendo la Nico. repetición ahí de las kills importantes. Dime. A Nico no le sale nada, ¿eh? No, No está los teniendo el timings y día. tal. No, no, no. No está teniendo el día y eso son buenas noticias para Moss Sports, Sin vamos. duda. Sí. Porque tener al señor Kovac funcionando en la zona de fuera es un problemón. De hecho, último pause que gastan ya los chicos de Mouth para intentar parar esta rachita, ¿no? De G2. Muy buen pause, la verdad. Es cierto que como solo te queda uno, como se ajuste un poco más el partido, vas a echar en falta este pause, ¿no? Ya ves. Pero sabes que si pierdes esta ronda es eco tuya y es el Claro. 14-14. Es o pedirlo ahora o ya contar con que puedes perder esta ronda, irte al 14-14 y pedirlo entonces. Ha querido cortar la racha a Moose Sports y hacer rápido el ajuste ahí el señor Cyclone para que a Dexter pues, no le vuelva a pasar lo mismo en rampa, ¿no? Bueno, pues cuidado porque parece que va a ser una ronda La clave para rápida, el la típica. desarrollo. Le van a hacer incluso la de Mouse, la que hacía Carry, gana Manek, que se cuela para el punto. Buen movimiento de Vimas. Consigue un kill importantísimo. NBK, que no ve absolutamente nada, pero Dexter reacciona sacando un kill importante. Qué Jack, que bien. hace el refrag. Hunter, que también ponen un 2 para 3. Cuidado, que se quedan dos jugadores importantísimos. Torsi, desde rampa, desde radio, deja solo a Hunter. Acababa con Jax. Le mete el humo en la cara a Hunter. Se lo va a saltar Torsi. Cuidado, que Hunter va a buscar a Torsi. Me está Ha hecho escuchando buen fake. reposicionar, pero Qué bien. tiene muy buena posición ahí el jugador. El equipo de Mouse, la 15 que cae para los ratones. Se ríe Cyclone, ¿eh? Ha funcionado perfecto el ajuste. Doble posicionamiento en rampa, esperando la rápida de G2 en A.
las flashes que no han terminado de ser buenas, la verdad. Vemos ahí a Bimas que no se ha cegado para absolutamente nada. Ha molestado más esta flash de Moresia Mané que al propio jugador lituano. Y Nathan, como siempre, muy fuerte desde esa zona de encima de caseta. Reaccionaba a la incursión de G2 en la bomba de Amos Sports, puseando radio, flanqueando el ataque, la incursión del conjunto de Nico en esa zona de A, y le ha funcionado a las mil maravillas. Tres puntitos de mapa que tiene ahora el equipo de los ratones, para llevarse Nuke. Vamos a ver cómo lo intenta cerrar esto el equipo de Amos Sports, que sabemos que son unos equipos que históricamente les cuesta, ¿no? Se atrancan a la hora de cerrar los mapas. Sí, sí. Que no hay tantas rondas de diferencia. Torsi, que ya está preparado con su AWP. Puede ser un kill fácil sobre Nico. Ahí madre le pilla Dios. Con la ulti y hace la mano. Nico está completamente fuera de este mapa, Está Nico cometiendo 10-25. Sí. Hacía muchísimo tiempo que no había ese score. Dexter, que se consigue escapar. Frost en el apoyo, que lo hace de maravilla. Cuidado, que la ronda pinta muy bien para Mouse Sports. Hunter, que asoma. Si Dexter se muere otra vez. Bueno, es Nathan el que da la baja. Frozen, que se cae a manos de Amanek. 3 para 3. Otro 5 contra 3. Que se le está complicando. ¿Dónde vas, Dexter, amigo? Dexter. ¿Dónde vas, Dexter, amigo? Que te ha visto todo el mundo. No le puede ganar el duelo a Amanek. Lo gana François, cómo no. Le da la vuelta a la ronda G2. Tres puntitos de mapa, decíamos, que tiene en contra el equipo de Nico. Monesio ahora llegando para cubrir el ángulo muerto de Hunter. Vamos a ver cómo la juegan Bimas y Torsi, que están pegaditos entre Main y Squeak. Y los dos. Va a ser un split A esperando el movimiento de François en esa zona de Heaven. Vamos a ver el timing de Bimas para subir y cogerle la espalda. Y sobre todo Torsi, cómo la juega, porque está muy solo. Se la juega a pegar un nosecomen Squeak y al final pega el viscoso de Hunter. Muere tradeado por Amanek. Y aquí llega la puñalada del lituano. Es un 1 para 2. Al primero lo tiene fácil. Acaba ya precisamente con Amanek. Se queda 1 para 1 contra Monesi, que le va a plantar el C4 hacia Main. Aprovecha para ganar metros el lituano. Le va a limpiar Monesi, le va a limpiar. De momento no lo pilla de lado. Va a cerrar Mouse Sports. Buen clutch, 1 para 2 de Bimas, que ya lo está celebrando, sonriendo, sabiendo que su equipo se acaba de llevar el primer mapa. Muito, 1-0 de los ratones, 16-12, primera sorpresa en este Best of 3. Pues sí, un sorpresón. Nosotros que nos vamos a una pausa y ahora volvemos para intentar explicar lo que ha pasado en este mapa de Nuke. Hasta ahora.
a virus. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este primer mapa de Nuke que se ha terminado llevando Moss Sports con ese resultado de 16 a 12, donde ha habido varios tramos del partido que han sido muy apretados, pero que al final se lo ha terminado llevando Moss Sports, el gato al agua, jugando francamente bien, Fer, ¿eh? Ha habido varias rondas que me han gustado bastante por parte de los ratones. Jugando francamente bien, estoy de acuerdo. Voy a destacar, yo creo, la labor de Bimas, muy regular a lo largo de todo el mapa. Dexter ha jugado muy bien también, pero yo creo que la regularidad de Bimas y Torsi, lo decíamos, ¿no? Tienen que estar a un buen nivel a lo largo de todo el Nuke si querían tener opciones de ganar a G2, y la otra condición también se ha cumplido. Que en G2 haya gente que normalmente está, aunque sea medio gas, que no esté. Nico se ha hecho un 10-25, un 0-67 de rating. Sí. O sea, eso es un cometajale para el señor Nico Kovac. Desde luego, históricamente uno de los peores mapas de Nico en toda su carrera. O sea, creo que hacía muchísimo tiempo que no veíamos un mapa tan malo por parte del señor Kovac. Y bueno, al final se lo ha terminado llevando Moss Sports. Han aprovechado muy bien la zona de fuera, como hablábamos, tanto del Terror como del CT. Le han conseguido sacar de sus casillas a Nico, que es complicado de narices, pero lo han conseguido. Y a partir de ahí ha sido empezar a sumar rondas, encontrarse más cómodos y metiendo en un marrón al final a los jugadores de G2. Estoy de acuerdo, es que, bueno, hablábamos de las dos condiciones que necesitaba Moss Sports. Muy bien planteado de todas formas el partido, ¿eh? Se notaba que lo tenían clarísimo dónde hacerles daño, por eso han escogido Nuke. No es fácil escoger un mapa contra G2, porque sabiendo que no vas a jugar Overpass, y menos si eres Moss Sports, que ya no hay ninguna opción. Si ya normalmente no hay ninguna opción porque te lo van a dar G2, si encima también es Superman, hay menos opciones aún. Han jugado bien, dejando la pelota en el tejado de los chicos de Stas, y la primera elección, de momento, ya está en el cesto, ya está en la mochila de los ratones con ese 1-0. Bien planteado el Nuke, mal mapa de Nico. Como continúa así, pues puede ser esto un 2-0 para Moss Sports. Sí. Nos hemos reído tú y yo de Cyclone cuando decía el 2-0 de Moss Sports. Ya no, ves. Vamos, no daba un duro. Ni un duro. 2-0 de Moss Sports. Pero ahora, oye, es una realidad ya que se va haciendo ahí palpable, ¿eh? En este segundo mapa que va a ser un Mirage. Sí, desde luego que sí. Eso es una realidad latente. El problema es lo de siempre, ¿no? El miraje de G2 no necesitan jugar bien. O sea, con que esté Moness y bien y con que aparezca un poco de Hunter, tiene suficiente como para ganar a cualquier equipo del mundo. Es verdad que ayer jugaron un miraje bastante competitivo los chicos de Moss Sports, pero claro, eran Tropic, ¿sabes? No es lo mismo enfrentarte contra Nickelback que enfrentarte contra Moness y contra Nico o contra Hunter. Vamos a ver, porque Mirage no creo que tenga esa carga de IGL tan fuerte un jugador de la talla de Nico. No sé si va a descuidarse más en su labor de fragging por jugar un mapa como Mirage. Yo creo que todo lo contrario, se va a ver reforzado esa versión de Nico más potente, ganando duelos, encontrándose cómodo, etcétera, etcétera. Sí, lo que está claro es que el reset lo necesita. Si sí. No, también te digo, Mirage para mí es un territorio en el que G2 es mucho G2. Para sí. Mí es mucho G2. O sea, probablemente el jugador más peligroso de G2 en Mirage no sea Nico, sino Hunter. Sí. Y luego Monesi. O sea, es que da igual cualquiera de los tres, pero es que Hunter es especialmente peligroso en Mirage. Si tú, lo mismo que has hecho con Nico en la zona de fuera en Nuke, consigues hacerlo con Hunter en la zona de medio y under, ahí sí que yo creo que hemos expuesto 100 opciones. Sí. Si no, va a estar muy complicado. Te ha salido muy bien el plan en Nuke y ha terminado Nico pues con eso, con un 10-25 que se ha hecho, y sobre todo, por mucho que lo buscaban, no terminaban de salir de las cosas. Anular a Hunter en medio va a ser otro problemón, y vamos a ver qué bazas tiene Cyclone en la manga. Hombre, a ver, tienes a Bimas, tienes a Frozen, tienes a Torsi, creo que Dexter y NBK han hecho un buen mapa de Nuke. O sea, oye, se han visto cositas. A lo mejor sí que lo puede aprovechar bien sí. Cyclone para intentar sacar a Hunter de Sirio, pero también te digo, es que ¿qué te vas a traer de nuevo a Mirage? ¿Cómo vas a sorprender a Hunter? Ese es el problema. Yo, es que es un mapa juntas ya los recursos de G2, que los tiene como en todos los mapas. ¿Eh? Y también juntas, yo creo, ayer vi a Moss Sports bastante inoperante en Mirage, la verdad. No sé, de Terror es un mapa que al final favorece mucho las individualidades y menos mal. Eso ayer a Moss Sports podía jugar a su favor, sí. Pero hoy contra G2 lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado. Yo creo que todo va a partir de lo táctico, ¿no? De lo táctico que haya preparado Moss Sports y de lo bien que esté Dexter. Hoy hemos visto un buen Dexter.
¿Sí? Empezando bien el mapa, teniendo impacto, ha tenido algún pequeño fallo de la OCT, sí, que le ha costado rondas, pero en general, en términos generales, bastante bien el balance del IGL australiano. Si continúa igual en Mirage y se anulan a Hunter, bueno, yo veo opciones reales del 2-0. Ahora, sigo creyendo que G2 es bastante favorito aún así para llevarse la serie, ¿no? Sí, o sea, G2 sigue siendo superior. A ver, el problema es que luego te vas de tercer y último mapa a un vértigo, que no sé cómo estará Nico de cómodo otra vez caleando en un vértigo, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Que al final, pues te toca, no tienes otra. Y estoy viendo, pues eso, que el mapa, oye, pues eso, miras, favorece mucho al equipo de G2, por eso lo han piqueado, no son idiotas. Y a ver cómo se defiende aquí Moose Sports. Todo pasa por sacar un buen lado CT. Como te consigan meter 10 rondas de terror los de G2, olvídate, porque luego donde realmente relucen, donde realmente se encuentra cómodo G2 es en el lado CT. Con un Jax imposible, inexpugnable, ¿no? En la zona de A, con un Hunter en corta demencial, con un Icon Connector buenísimo, con un Monesi en ventana. Monesi, sí, sí, con muchos recursos. Exactamente. Muchos recursos en Mirage, muy cómodo. Y que como empieza a coger confianza, como ha empezado en este nuke, no es lo mismo para él jugar en Cedar Creek que jugar en Mirage, ¿no? Claro, o sea, a mí los tres mapas me parecen buen barro para Moose Sports. Sí. Quiero decir, luego te vas a un vértigo, teniendo en cuenta el map pool que tiene G2 y las opciones que había, creo que los mind games que ayer perdió contra Entropic, claramente, bajo mi punto de vista, Moose Sports, hoy sí que le han favorecido, ¿no? Se daban las circunstancias, ¿sabes? El perro esa oportunidad. G2, claro, juegas con eso. Eliges quitarte un mapa de foul como estos dos, cosa que, repito, agradecemos desde aquí. Te vas a un nuke, te sale bien el plan. Ahora te toca un Mirage, que es cierto que yo creo que de los tres mapas el más complicado que va a tener Moose Sports, pero que es un mapa que ellos mismos eligieron ayer. Así que, bueno, a ver qué tienen preparado. Sí, no, tendremos que remitirnos al servidor, ver qué está ocurriendo, ver un poco lo que tienen en mente, porque es que, claro, como te metas en... El problema es que te metas en una situación de estas de inoperancia, ¿no? Que eres incapaz de ganar duelos, que no te encuentras cómodo en un mapa como Mirage, que te puede hacer mucho daño. Lo sabemos, porque lo hemos visto mil millones de veces. Y nada, nosotros que nos vamos a una breve pausa y ahora continuamos, nos vamos a poner Mirage. Hasta ahora. Not a
part of my story. I'm going hard for that trophy. It's why they all been on me. No guts, no glory. There's no need to go again. I don't comprehend it, not enough pretend, cause when I'm coming, it's to win. Wake up, put the work in. It's the only way it's gonna work out. Hard work and dedication. No time for procrastination. Takes a lot of time, a lot of patience. A lot of heart mixed with motivation. On the days that you're feeling down, look in the mirror for your inspiration. Like, woo, just notice. Never stop, never quit. People wanna see you doing good, but never better than them. Gotta push yourself to the limits. You cannot lose if you are not in it. You gotta lose, sometimes it's the winning. Don't get discouraged, it's just the beginning. Yeah, 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 turn up. Don't end up a Timmy Turner. Don't get caught up in the streets. Don't get caught up with a burner. Don't be a slow learner. Oh no, you only get one shot, one chance. Talking March Madness at the big dance. Talking big man on campus. No guts, no glory. Not a part of my story. I'm going hard for that trophy. It's why they all been on me. No guts, no glory. There's no need to go again. I don't comprehend it, not enough pretend, cause when I'm coming, it's to win. No guts, no glory. Not a part of my story. I'm going hard for that trophy. It's why they all been on me. No guts, no glory. There's no need to go again. I don't comprehend it, not enough pretend, cause when I'm coming, it's to win. From the back roads to back streets, I see you foes trying to trap me, but I don't run like a track meet. Bueno, pues quedó atacando este mapa de Miraz. Tiene que remar aquí el equipo de Nico. Un Nico que esperemos que esté bastante más acertado. De momento, Mos Sports defendiendo, anticipándose, ¿sí?, ese humo rápido a la zona de Top Connector. Y está entrando con todo ahora mismo G2. Está buscando el intercambio de balas con Vimas, ya que ya acaba con Torsi, 5 para 4. Dexter defendiéndose desde Connector. Ha bloqueado muy bien ese humo en el conjunto de Mos Sports. Tiene que cambiar el plan sobre la marcha. El conjunto de G2, vaya balita que se acaba de llevar Vimas. Bueno, 5 para 4, plante conseguido. Nico ha sobrevivido 3 de vida. Intercambio de balas en CT. De momento, cuidado, la ronda de cara para G2, Muito. Sí, sí, desde luego, porque les han ganado ya todo el ángulo de CT, como tú comentabas. Se le complica muchísimo la tarea aquí a los jugadores del equipo de Mouth. Va a ser Dexter el que va a avanzar, va a intentar en la bala, pero va a ser Hunter el que le va a terminar encontrando. Buen kill de Monesi sobre Vimas. NBK, que conjunto con Frozen consiguen reaccionar. Sacan las kills, pero Hunter impone ya su ley con la Glock. Solo queda Nathan, pega otra bala, pone el 1 para 2, cuidado con Nico que estaba muy tocado. Pero François no perdona, ronda que va a ser para el equipo de G2. Anotan las pistolas, cuidado que al entrar con una intensidad muy típica de ellos, ¿eh? Ya les veo más picantosos, les veo más que 2, ¿no? Suelo decir. Sí, y hablábamos antes de Hunter y fíjate cómo ya la ronda de pistolas la que ha liado. Sí. Buena primera baja de Jack, eso permite yo creo el cambio de plan, ¿no? De G2. Porque Mos Sports había troleado bastante bien ese humo de Top Connector, digamos. Pero muy bien improvisado por parte de los chicos de Nico para llevarse esta primera ronda de pistolas y empezar con buen pie el mapa de su elección. Sí, desde luego. Es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al final es lo que tiene un equipo como G2. Pero bueno, parece que van a intentar entrar en A en esta antiforzada donde Vimas está intentando defenderse desde la zona de debajo del palacio. Conecta varias balas de Deagle, pero no consigue la kill. Hunter el que hace al final la doble, a Mané que se suma también a la fiesta, Nico que baja ya del palacio. Va a ganar el último tramo, buen disparo de Scout de Torsi que deja a Monesi bastante tocado, pero no termina todavía de ganar ningún punto por completo el equipo de G2. De hecho, fíjate, Nico tiene que gastar su propio humo para poder avanzar un poquito más. A Mané que intentará plantar dentro del humo que le acaba de tirar Nico, y cuidado porque la ronda todavía no está escrita, ¿eh? Todavía se puede defender Mouse Sports. Sí, y ese humo que te habilita también subirte al punto para piquear CT, bueno, a balar, sí, ha tenido que pegar Torsi otra más sobre Amanek. Quería cerrar sobre Monesi, pero lo impide de momento el joven y le da uno para dos.
a 30 puntos de vida, spotea un jugador en eléctrico, le dan una bala, le quitan 9 de vida. Piqué hace, acaba con Nathan, tiene que recargar. Recarga rápido esa Galil, sale con tu técnico, lo deja 9 a Frozen. Pero va a cluchear el señor congelado, forzada de nuevo para Mouse Sports. Madre mía, la que está teniendo hoy G2 contra las antiforzadas, ¿eh? Ya te digo, no le está saliendo absolutamente nada. Muy buena ronda por parte del equipo de Mouse Sports. Los chicos de Celote que lo han intentado, pero la forzada les ha salido, como tú bien dices, a pedir de boca, tío. No les han dado chance. Pues hablamos de Monesi, pero es que Torsi, cuidado, ¿eh? Sí, sí, es que Torsi no se queda atrás. Vaya ronda de scout. No hemos visto, hemos visto la repetida, la primera que pegaba con el scout atravesando. Lo habían dejado a 30 o a 30 y pico puntos de vida entre ese spray y esa piña. Y aún así el húngaro pues, se las ha apañado para sacar esas dos bajas y poner en un problemón a G2, que fuerza de nuevo. No es mala compra la que tiene de todas formas el conjunto de G2. Pero si se lleva esta Mouse Sports, empezar con un 3-1, ojito, ¿eh? Sí, sí, puede ser problemático. Vamos a ver un poco cómo termina esto. De momento, Hunter que lo intenta, casi le pega la bala a Vimas. Vimas que sigue spoteando con ese salto y reactivo con los días para ver si hay algún jugador. Buen kill aquí de Torsi sobre Jax. Pero Monesi se imponía sobre Dexter. Hunter que ya se ha colado en sandwich. No sé si tienen esa info los jugadores del equipo de Mouse. Puede ser vital porque ya se ha colado un AK en toda la zona de jungla. Y a ver el duelo con Torsi, ¿no? A ver cómo lo juega. Cuidado con la cadencia de la hoja, esas distancias que es mortal. Fíjate, pues Hunter no da ningún tipo de oportunidad. Vimas atravesando con la M41S, de momento sin fortuna, se sube al ticket. Spotea al jugador de este, es que se está vendiendo. Nico va Salvador, Nico Kovac, defendiendo a su compañero François. Aquí tiene mucha ventaja Hunter, se va a guardar Mouse Sports, ¿no? Esto empieza como el segundo bando de Nuke, muy tú igual. Desde luego que sí, no tiene nada que hacer aquí ni Frozen ni NBK, debería ir a guardar la MP9 y la M41S. La ronda que va a subir al contador del equipo de G2, y cuidado, porque todavía François se puede llevar a algún jugador que intente guardar. Nada, al final NBK está en la zona de Under. Buena ronda por parte de G2. Reaccionan a tiempo los chicos de Celote. Uf, empieza, ya digo, como el segundo bando de Nuke. Igual, pipas para uno, forzada del otro equipo, contesta con forzada G2, se la lleva. Y ahora el que sale perdiendo aquí, obviamente, es Mouse Sports, ¿no? Que está del lado CT. Y económicamente, pues siempre vas a salir bastante más perjudicado. Han guardado finalmente dos rifles. Vamos a ver qué pueden hacer con ellos, el tipo de compra que tiene Mouse. Estaba jugando muy bien Torsi en esta zona de ventana, ¿sí? Pero este duelo que le gana Hunter yo creo que dilapida, ¿no?, las esperanzas de los ratones para esta ronda número 3. Desde luego que sí, muy bien Nico, solidario salvando a Yamanek, porque esa kill podría ser mortal, rompía por completo ya la defensa. Primera baja de Nico, en la ronda número 3, en el momento preciso, en el lugar adecuado. Un el Kovac señor Nico aparece. Kovac, como bien dices, para salvar a François, sí. Un Kovac que aparece cuando se le necesita, no, ni antes ni después, nada. Buena ronda por parte de G2. No rompen, nos está enseñando nuestro querido Rasling, no rompen el hueco de ventana. Eso te permite jugar un poquito más vendiendo esa zona, ¿no? Jugando con el sonido de que lo terminen de romper. Bueno, ya controla medio el equipo de G2. Dexter en el conector con un humo. No tiene apoyos cerca, o sea, mismo la posición del australiano es bastante mala. Y cuidado porque ha sonado a chicha doblemente. Madre, le quitan atravesar. Bueno, Dexter el escapista, ¿eh? Uf, y no, uy, no sé, le ha visto el pie, vale. Espérate. Pero o sea, ¿puedes salir de ahí, caballero, por favor? Madre mía, que me estaba agobiando yo. Muito, por Dios. Yo también, Uf, cuidado, Cuidado. Claro, ahora mismo a Dexter ha tenido que dar el call de que vienen 7 por conector. Y espérate, ¿no? Que Dexter sigue todavía intentándolo en los humos, Que al final va a tener opción de un disparo. Al final se lleva una Deagle. Al final un kill, vamos. Bueno, Torsi que ya no tiene que preocuparse mucho más de Cuba porque su compañero no está ganando. Y Dexter ha fallado dos tiros claros sobre el señor Kovac. Nico que no va a pretender. Bueno, no, encima se quema. Monesi al final que se lo termina llevando. Vimas que puede sacar el kill. Le costaba, pero firma sobre Jax. La baja con esa Galil. Los jugadores que empiezan a progresar por parte de G2 hacia el side. Buen kill de Hunter, pero Frozen hace el refrag. Vimas que se está vendiendo su piel muy cara. De hecho, lo aprovecha Frozen para sacar otro kill. Se quedan 2-1. El grave problema es que Nathan solo tiene una 5-7 y se está yendo por jungla. Sí. Ha roto ahora mismo lo que el plan que teníamos Sports inicial de dejar cerrado ese paso por la zona de ventana. Se cuela CT. Ese primer duelo, pues, es Nico y es un AK, le da igual ir a 22, que la primera si te la pone en la cabeza estás muerto. Pero le va a abrir. Buen timing de Nathan ahora. Va a recoger armas. Tiene defuse, eso le da un poco igual. Como acabe con el de Cueva, no ha matado a Monesi de milagro, pero le quedaba a Nico a una bala, Está esperando para hacer daño. Y se va a guardar. No tiene tiempo. La ronda que va a ser para el equipo de G2 suma en la tercera ya en el contador. Cuidado, que lo decíamos.
El equipo de Mous necesita sí o sí sacar un buen resultado del lado CT, porque si no se meten en un marrón increíble. Y a Nathan, que va a tener la suerte de que Nico le va a dejar guardar, ¿no? No le va a buscar el señor Kovac, porque estaba muy toco de vida. Tronos, yo creo que no como ayer, el lado perro de Mous Sports puede hacer bastante daño, ¿eh? Porque sí que entiendo que baneando 2-2 te esperas que Mous, que G2 sí, te cojas y te miras, ¿no? Claro. Entra dentro, o sea, de los planes, ¿no? Entra dentro del master plan de Cyclone, ¿no? De por qué decía 2-0 el coach de los ratones. Y de hecho, bueno, llevándose el primer mapa en ese nuque, ¿no? Es una posibilidad bastante más real de lo que anticipábamos en un principio. Desde luego. Vamos a ver un poco también cómo reacciona ahora el equipo de Mous, porque se lo tienen en el arma de NBK que guardaron en la ronda anterior. Lo tienen muy complicado. Y parece que van a decidir stackear, ¿no? Van a jugar cuatro armas. Tres pistolas, un rifle, el de NBK y la bomba de B. Y van a dejar solo a... En este caso... No lo veo bien en el radar. Gracias por ponérmelo. Es Bimas, sí. Con ese taser. Con ese taser. Y es raro, ¿no? Pones el arma, digamos, el rifle que tiene NBK del lado donde están las pistolas, donde está el stack. Y dejas solo a Bimas con un taser. Bueno, pues aciertan, ¿eh? Sí. Aciertan, el gambleo no es malo. Va a ser una split B. NBK que se esconde en una muy buena posi para sorprender con el rifle. De hecho, le gusteaban, pero es que François está rapidísimo. Wonky sobre Dexter. Jax que sigue progresando. Hunter que reacciona, aunque recibe un casco. Torsi que lo intenta con la 5-7, pero es Jax el que le hace la 13-14 con esa AK-47 para poder plantar. Y Bimas que tiene un marrón ahora mismo, que bueno, que si consigue un exit frag, pues lo consigue, ¿no? Otra vez taser. Una taseadilla, por favor. Otra vez taser, Bimas. Sí. ¿Puedes, por favor, quitarte la USP? Que queremos escuchar el mejor sonido del juego. Eso es. Lo tenemos. Por favor, Jack, vas a 23 puntos de vida. No deberías pusear. Por favor, pusea. A ver si podemos escuchar. Por favor, Jax, juega el juego. Apaga como el tú juegas. Juega como tú juegas. Nah, aquí ya le ha dicho Nico, La tira de la cuerda, la ha dicho tú. De la correa, Nico. Sí. Vuelve otra vez con nosotros al redil, amigo. Vimas que lo va a intentar con la USP. Ya la han spoteado. Jax, que incluso ha cruzado. La he llamado para que fuese abriendo camino, ¿eh? Nada, de hecho, Bimas está ahí. Nada, no va a ocurrir absolutamente nada porque termina de piquear, pero no termina de darle absolutamente a nadie. Es ronda que hace para G2. Típica antiforzada de G2, ¿no? Bueno, anti-eco de G2. Gambleas un poquito las decisiones y aún así te la llevas porque tienen un firepower bestial. Esta bala que le pega a Manek, míralo. A NBK. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque te gana ahí un duelo, Nathan. Cuando quieres ir a por él, te encuentras el stack y se te puede complicar mucho la ronda, ¿eh? Más importante de lo que pueda parecer. Ese primer kill de François sobre NBK. Y muy bien, la resolución, digamos, de G2. No tanto, ¿no? La decisión del split sin tener nada de información del mapa. Bueno, ya sabemos, lo has dicho, ¿no? Gamblean bastante. Lo bueno que tiene también es que el nivel individual que tienes, pues sí, te permite tomar este tipo de decisiones y tampoco van a ser un... No van a ser dramáticas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Buena ronda por parte del equipo de G2. Muy hábil a Manek, como siempre. Y ahora cambia un poco el paradigma de la ronda. Fíjate qué agresivos están Dexter y Bimas en cueva. Y el equipo de G2 que está teniendo mucha presencia en el apartamento, en el palacio, perdón. En esa zona de A. Metiendo utilidad en medio. Dexter que se está esperando esto. Coño, hay mucho trabajo previo, ¿eh? Hay mucho trabajo previo porque esto es anti-strat lo que está haciendo el equipo de Mous Sports. Sí. Aparte han reforzado muy bien la zona de A, vendiendo otra vez medio. Ahora el Amanek no puede buscar el duelo a Bimas porque tiene el C4 y está solo. Necesitaría una flash o algo de apoyo. Sí, sobre todo a ver la puñalada de Hunter, ¿no? Por conecto. Vamos a ver qué ocurre. De momento Torsi lo tiene bien anclado ese ángulo. No creo que Hunter pueda sobrevivir, ¿no? Al disparo del upper de Mouth. ¡Ay, el cañoncito! ¡Madre mía! No, Torsi que se llama Manek. Cuidado porque Hunter aprovecha el caos para colarse. No podría tener mejor timing, Hunter. Dios. Bimas que se llama Monessi. Sí, Hunter que lo intenta, consigue el kill sobre Bimas. Bien, Torsi que acaba con Nico. Se mantiene todavía vivo. Solo queda Hunter, el cazador, en un 9 vs 3. Completamente spoteado. Sabe que puede tener un jugador en corta. Sabe que tiene a Torsi 100% en esa zona de CTNBK que le permite vivir. Que le permite buscar un duelo. Esto no lo puedes hacer con Hunter. Uf. Frozen que le gana el duelo y la ronda que va a caer del lado de Mous Sports. Lo que desestabiliza el kill de Bimas. Qué locura lo que intenta ahí. Ese tradeo sobre Monessi es importantísimo y hay que estar, vamos a decir, con mucha confianza para subirle así a Monessi. Muy bien, Dexter, lo decías, esto le ha salido bien a Mous Sports, pero vamos, le podía haber salido tremendamente mal. Bueno, al final el problema es que mira tú esto, sabes... Mira esto.
tú sabes lo que hace G2, pero es que G2, tú lo has dicho, se puede meter en un stack contra 5 armas y ganarte. Pues son muy buenos. Sin duda, sin duda. Que tú sepas lo que van a hacer no quiere, no quita de que va a ser complicado. Que salga bien. Sí, sí, teóricamente te da más posibilidades, pero contra G2 no tantas. Bueno, esta ronda vale doble. Si la pierde Moose Sports, sería bastante distancia ya en el marcador. En caso de ganarlo, bueno, yo creo que salvando un buen lado CT, como en Nuke el primero, el lado terro de los ratones, tiene muchas opciones, ¿eh? Luego en el lado atacante, Moose Sports. Bueno, pues vamos a ver qué termina sucediendo en esta ronda tan vital para Moose Sports y también para G2, porque ya tendrías una distancia, como tú bien comentabas, bastante, bastante buena como para tener ya el primer control, ¿no?, de la primera mitad. Amanez, que ya está colado en ladder room, NBK, que sigue defendiendo la zona del apartamento. Dexter es el jugador a que tiene posición más vital. Y cuidado, le pueden pillar con una frase en la mano. Bueno, Hunter, le ha salvado Hunter, porque le podían pillar con lo tirado en la mano, como bien decías. Le ha salvado Hunter quemándose, que ha hecho que Dexter se asuste un poco, ¿no? Sí, sí, de hecho, Dexter se cierra. Hunter, que le va a buscar. Cuidado, que ya progresa. Bien, buen kill de Vilmas. Dexter, que va a acabar con Jax, Torsi, como Nessie. Cuidado, la defensa del equipo de Mouse, que no podía ser mejor en la zona de A. Y Amanez, que está escuchando perfectamente como hay un jugador en corta. Torsi, que se va al suelo. Amanez, que consigue el kill. Quítase la UP, pero poco más vas a poder hacer. 30 segundos y le hace 4 al control del rival. No, y además lo quitas en una zona en la que a ver dónde tiras la UP fuera del mapa, ¿no? Como no la subas ahí al bloque que hay en corta, lo va a poder recuperar Moose Sports. Y yo creo que es el único daño que podía hacer aquí a Manek. Va a intentar quitar aquí algún arma más. Le va a pillar por timing el jugador que está rodeando punto, que es NBK. No asoma Nathan, va a asomar finalmente. Lo tira de lado, cierra el señor MBK. Tercera ronda de Moose Sports. Clinic, cátedra, curso acelerado de cómo defender la bomba de A de Dexter. Primero siendo el Strongholder, el primer contacto. Y después siendo el jugador que está en Connector, el apoyo, dejando pasar a todo el mundo, dando muy bien la información y sacando hasta 2 bajas y media con la fama. Desde luego que sí, ¿eh? Ronda para enmarcar del IGL de Moose Sports. Y cuidado, ¿eh? Que esto ya suene, se está poniendo bien, ¿no? Es un virtual empate a 4, porque toca eco para el equipo de G2. Y estamos viendo que Moose ha reaccionado a tiempo, sinceramente, ¿eh? Sí, sí, me alegro de ver a Dexter así. Los dos comienzos de los mapas han sido muy buenos, pero para mí, sin duda, era el que más estaba suspendiendo. No por tema de stats, sino por tema de cómo juega tu equipo, toma de decisiones individual, etcétera, en los últimos meses, ¿no?, de Moose Sports. Y a ver si vuelve a retomar un poquito el rumbo del barco, porque si no, se hunde esto antes de tiempo. Sí, y no queremos que ocurra eso, bajo ningún concepto. No. Una ronda clave para intentar sacar economía e intentar ponerte otra vez en el cara a cara del partido. Monesi, que lo intentaba con una Glock, es complicado. Solo hay una teca ahora mismo en la configuración de compra del equipo de G2, lo cual te hace, pues, que sea una ronda bastante asequible para el rival. Qué bueno, Torsi, qué bueno es Torsi, ¿eh? Sí. Qué bueno es Torsi. Te lo iba a decir, Torsi ha escuchado a los jugadores en medio, ha visto una Glock y aún así ha decidido no pusear y ir a una zona mucho más cómoda buscando la distancia. Ha cambiado él la configuración de A. Ha dicho, tú mírame el cruce a jungla desde la zona de oscuro, Vimas, y yo os controlo que se suba en ventana y el jugador que sea el primer contacto, que es Dexter, desde la zona de tickets. Él está simplemente mirando este boost, acaba con Monesi, ahora se está mirando con Héctor, pero ese cruce se lo estaba controlando Vimas. La defensa ahora mismo de Moose Sports, la anti-eco, es perfecta, y si no pierden duelos a priori con ventaja, pues no deberían sufrir mucho. Ahora Torsi intenta cambiar un poco, pero lo tiene complicado. Si decides jugar así, o te gana Cueva Vimas, o no puedes cambiar, y cuando quieres retomar el pixel, te está esperando ya, que no perdona. Cuidado, que la Eagle que ha recuperado del cadáver de Nico va a ser buena. Uf, qué casco lo han pegado a Vimas, pero aún así sobrevive. Jack se intenta pasar la aspiradora, ¿no? A ver si consigue algún kill. Y morir dentro de tiempo, va a ser al final Vimas el que está forzado a matarle dentro de tiempo, y la ronda que la va a sumar el equipo de Mouth. Muy bien cambiado por parte de Torsi. Lo que pasa es que luego él tiene un problema, porque no puede vender ventana, porque está roto el claro, pase, digamos, no es como en las rondas anteriores, y vendes la espalda a tus compañeros de CT o de B, y te tienes que preocupar de que te piquen también por ladder room. Te pueden picar ventana, te pueden picar ladder room. Entonces él intentaba cambiar un poco, cuando ha querido volver, le estaba esperando muy bien Jax, y bueno, pues ha terminado muriendo. Pero por suerte para Moose Sports ahí estaba Vimas, ¿no?, sin perder ningún duelo. Bueno, Manek, que cambia la velocidad en la zona de medio, quiere entrar para la zona de Connector. Creo que la ha visto en MK. Buen tiro de Torsi, madre mía. Y encima anulando a Nico, ¿eh? Nico está teniendo ahí un partido para el recuerdo, ¿eh? Joder, ¿cómo se lo está aplicando Moose Sports? Tía, Nico, yo creo que tiene un muñequito de Cyclone para pa ir clavando el alfileres en los timeouts que pida Remy, que pida Stas.
Porque madre mía, cómo lo está anulando hoy, el conjunto. Hacía tiempo que no veía un equipo conseguir anular tan bien a Nico, Sin duda. Eso es complicado, Así que mis 10 es para Mosco. Es complicado ya hacerlo en un bando. Lo ha hecho en todo el Nuke Mos Sports, pero es que de momento el Mirage empieza igual. Es que como siga así, no sé cómo va a poder reaccionar el equipo de G2, pero bueno, parece que quieren intentar entrar en el bombsite de A, donde hay dos jugadores pegaditos al conector y dos jugadores que van a entrar por cueva. De hecho, la utilidad la prepara también Jax para poder hallar a sus compañeros. Ahí está, entre la primera de las flashes, Monesi que también apoya. Madre mía, Mané, que se hace la doble. Lo acaba de hacer Bimas, la ronda. Bimas, a ver, Bimas. No estás poteado, no saben que está en sándwich. Dexter le abre. Posición clave. Bimas que le va a pillar en el mejor de los time. Mira, finales Dexter y consigue el kill. Dios. Madre mía, Bimas con Jax. Y la ronda. ¿Cómo se ha llevado ese duelo? ¿Cómo se ha llevado ese duelo, Bimas, por favor? Pero Fer, me parece que están entrando en la zona los jugadores de Mouse, Cuidado, que les está empezando a salir todo. Yo, esto te lo está organizando Dexter y Torsi en la bomba de A y medio con Héctor, etcétera, perfectamente. O sea, tiene que cambiar de plan G2. Tiene que ganar zona de medio, dejar que Hunter haga su setup con el humo top connector desde under, ganar corta, meter algo de presión, dividir la defensa de Mouse Sports. No puedes centrarte en entrar aquí porque está siendo un fortín inexpugnable. No está saliendo, no está saliendo. Y ese es el problema, ¿no? Que no tener al mímico táctico, no tener al Lexi B, pues te puede pasar factura a la hora de intentar arreglar errores que estás teniendo en ronda. Ojo el timing. Y también nos va lo de Nico, pero Torsi rapidísimo en el humo en la cabeza. ¿What? Uf, pensaba que había sido el jugador que estábamos viendo. Madre de Dios. Madre de Dios. Ojo de Dexter ahora, No te puedes equivocar aquí, Dexter, por favor. Bueno. No pasa nada. What the fuck? Quería meter el humo en ventana, entiendo. Hacia la zona de. ¿Rebotarlo? Sí, ¿no? Quiero decir, rebotando contra la pared hacia la zona de conector, digo. Pero. Bueno. Es que al final no somos conscientes que al final Dexter. No, Dexter es australiano, ¿sabes? Entonces, como cuando tú le das a la taza del váter para que trague el agua, va al revés, lo somos también. Claro. Y espérate que con el humo de mierda que has tirado, Dexter lo va a aprovechar para poder burtearse y que le veas y va a acabar contigo. Esto, ¿sabes cómo se llama? El karma de no aprenderte la utilidad, Fer. No tiene otro nombre. Sí, sí. Pues íbamos a disfrazarlo de que era un humo fake para acabar piqueando y retratado. Tal. Pero... ¡Qué bien! Está jugando muy bien Mouse Sports, la verdad. Ni un pero, no se le puede poner ni un pero. Y ha empezado muy mal el partido para ellos. Desde y aún luego, así, y aún así, bastante entereza de los ratones. Vamos a ver, a Manek. Manek que se está viendo muchas veces en este tipo de situaciones en las que acostumbrábamos a ver a Manek, ¿no? Ya con clutches que no podías rascar nada. En las que además no te quieres ver normalmente. Son situaciones muy peliagudas. No son nada cómodas. No. Bueno. Jane ya sabemos que sabe bailar el agua a todos los lados, no tiene ningún problema en ese aspecto. Es un jugador muy experimentado en los últimos momentos y tal, pero bueno. Ronda importante, ¿no? Que sacan adelante los chicos de Mouse Sports. G2 está entrando. Hablábamos antes del planteamiento y ayer Mouse Sports perdió. Sí. Lo que dije, yo pensaba que era del jugador que estaba viendo en la zona de ventana subido mirando a Under el jugador de G2, pero no, ha sido Torsi, aún así muy rápido el húngaro. Bueno, tiene que espabilar G2, muito. Sí, tiene no que espabilar le queda G2, si también no nos quedamos sin Best of 3, G2 con una rondita más juega, no tiene tampoco que volverse loco, G2 con 5. Yo el plan de Cyclone del lado Terro lo llevo esperando desde que empezamos el mapa, Uf, el plan, ¿no? Fernando Alonso, plan, Cyclone. Sí. Hunter metiendo muchísima presión, va a pillar en un renuncio a NBK, pero bueno, Nathan se muere, pero consigue sacar mucho daño. Madre mía, Bimas que no se lo esperaba, cambio de ritmo por parte de G2, contacto en B, contacto en A. Les gana la line con un par de flashes explotando. Torsi, que tiene que intentar poner algo de cordura en esta ronda todavía. Le queda utilidad para progresar. Pega la primera de las balas, acaba con Jax. Sabe que hay otro jugador cerca, cuidado, que le, como le des a Torsi otra primera, ¿no? Que le ha matado a uno sin querer, yo creo, ¿no? Bueno. Le estaba disparando a Nico y ha matado al pobre Jax que pasaba por ahí. Como diría Toretto, matar es matar, ¿no? Da igual que un kilómetro que dos. Cuidado, que la incendia es muy buena, Nico que acaba con Dexter. Frouse, que ya está pensando en guardar junto con su compañero. Hay suficiente banca como para poder recomprar en Mouse Sports. Pero cuidado que la ronda que acaba de meter TG2 es una locura, kill rápido en B, explotada en alguna flash a través del humo. Y Mouse Sports no se ha enterado de absolutamente nada. Una ronda muy, muy furia, ¿no? La distracción de B, que era como muy all-in, ha tenido
cierto factor suerte, digamos, sí. Hunter, en ese, sí, sí, en ese duelo. Opino lo mismo, ¿eh? Porque le ha pillado ahí a NBK justo en un renuncio y aún así le ha dado casco de NBK. Sí, y aún así le ha dado casco a Nathan, efectivamente, que Nathan hoy estaba ganando unos duelos a priori con mucha desventaja y luego en los que tenía ventaja no se los terminaba llevando, ¿no? Míralo. Uf, le ha dado casco al límite. Sí. Joder, le ha pegado a Jax en el brazo. No entiendo. A mí ya me parecía en el directo que estaba apuntando al otro. Yo qué sé. Bueno. Un kill y punto. Exactamente. Un kill es un kill, ¿no? Pues ya está. Y reaccionamos Sports haciendo otra vez la que han planteado antes. Sí. War 3 fuerte A. Entiendo que no han roto el pasadizo, digamos, el túnel de ventana. Y defendiendo 2B para que no te vuelva a pasar la de antes, ¿no? Que llegue Hunter para buscarte ese primer duelo. Que te llegue a sorprender otra vez el equipo rival. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo quiere jugar esto los integrantes de Moose Sports, en el que, fíjate, Bimas está pulsando el perro. Molesi que se lo va a encontrar. Es un duelo importantísimo que va a terminar ganando el ruso. El lituano que fallaba y a Molesi no le puedes permitir tener una oportunidad porque no la va a desperdiciar. Dexter obligado a volver a ganar la zona de cueva. Pero claro, es que ya está sobreavisado G2 de que puede haber aquí jugadores. Hola, di aquí Dexter y mata la bomba, algo por el estilo. Sabes que si G2 está jugando estándar y Nico no está en cueva, está en casa. Claro. O sea, eso lo tiene que saber Mouse. Está en palacio. Y si la está jugando, bueno, el fake lo va a comprar Mouse Sports con todo. Está es solo Dexter, presión. Dexter que casi se va. Pero todavía se mantiene firme. Jax se queda, ¿eh? Uno. ¡Uy, va! Cuidado, 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 cuidado. Que Molesi cambia de armas. Recupera el AK del cadáver de su compañero. Acaba con Dexter. Qué ronda de Ilya. Qué ronda de Molesi. Hunter que ya está en jungla. A ver el timing que puede acabar con Frozen. Es un kill fácil. Bebi han cambiado de utilidad. NBK que saca el kill. Cuidado que se queda hasta un 2 para 2. Y Nathan está muy cerca. Dos, sí que llega por base CT. Ve al jugador de agresiva. Sabe que hay utilidad. Tiene la información de que el segundo jugador viene por esa parte. También saben que hay un jugador en la zona de conector. NBK tiene toda la info, pero claro, está en un sándwich. ¡Oh! Al final le gana el duelo a Molesi. No te creo. 2 para 2. El tiempo, espérate, la bomba caída. Espérate, la tiene que recoger Nico. Bueno, ya está acabando a través del humo con Nathan. Torsi, 1 para 2. ¿Hay tiempo? Le da tiempo a plantar. Le da tiempo a plantar. Sí, sí, al segundo. Ahora mismo G2 peleando con todo en este 2 contra 1. Vamos a ver Torsi, vamos a ver el húngaro que se sube a ti, que es prueba fortuna atravesando. De momento sin éxito. Tiene un humo, ¿eh? Tiene un humo y defuse para la bomba. Vamos a ver, no se ha dado cuenta que Nico ya había puesto pies en polvorosa. Está limpiando cueva, está limpiando oscuro. Tiene que gastar el humo, no puede con Jack. Ronda de G2, lo que le ha costado cerrar esto a G2. Muchísimo. Veía la heroicidad de Nathan ahí desde eléctrico. Bueno, bueno, bueno. Si es que si le ocurre a NBK meterse en el humo y que Nico no tenga un kill free sobre él, imagínate, ¿eh? Imagínate la que lía. Muy bien, Nathan, ¿eh? Muy buena ronda por parte de NBK. Bueno, la experiencia, ¿no? Jugar con los timings. Y de hecho, la intención era meterse en el humo, ¿eh? Sí. Lo estaba haciendo. Yo creo que se ha quedado dudando entre meterse en el humo y meterse jungla. Y esa duda le ha terminado matando. Sí, también el bolo que le han tirado a Torsi impedía que le ayudase. Sí, no, claro. Evidentemente, G2 lo ha jugado bien. O sea, que no. Sí, sí, sí. Si Torsi puede asomar ahí para cogerle el ángulo y defenderlo un poquito. Ya no de Jack, que venía por conector y le ha matado pasando el humo, sino de Nico, efectivamente. Pues ahí a lo mejor hubiese cambiado las tornas, ¿no? Para la ronda. Buena ronda de todas formas por parte de G2, 6-6. El partido está precioso, está como el Nuke. Sí, sí, está siendo un partidazo, desde luego. Nosotros que nos estamos acercando ya al final de la primera mitad. Recordamos para todos los G6 noveles en el Counter-Strike, que es la ronda 15, la última de la primera mitad, y estamos en la 13. Torsi tiene un ángulo bastante bueno para poder sorprender. Y encima parece que G2 va a hacer un push. Viene François. ¿Cómo ha fallado eso, tío? Si era un kill bastante fácil. No, le ha disparado al de Ander, ¿no? Ahí hay que estar bastante, ha visto bastante cruce, fino. Ha visto el cruce de Torsi. Sabe que hay un jugador cerca. Le va a meter el mole. Cuidado la atravesada en cocina. Cuidado con la atravesada en cocina. Uy. Cuidado con la atravesada en cocina. Que ha probado la primera y no la ha terminado de dar. Bueno, va a seguir piqueando. Entiendo que con flash que le puede tirar ahora mismo Nathan. A ver lo que tarda Nathan en tirarle la flash. No. Decide cancelar. Humo defensivo. El humo Sanji. Nathan con el chorro. No puede con Amanek. Le está comiendo. François le gana el duelo. François Dexter que acaba con Nico. Falla el tiro Torsi. Qué rápido ya. Como siempre, francés para ganar duelos. 4 contra 3. Y se puede poner por delante G2 con esta ronda. Y la incendería que no termina de explotar donde toca porque había un humo en el punto que gastaba su propio compañero. Y evidentemente Frozen, Dexter y Bimas no quieren saber nada. No, ya no hay ese periodo de bonanza económica que había en Moose Sports, ya no. Joder, quedan solo los restos y hay que aquí guardar. Ha tenido una oportunidad NBK de hacerse una kill fácil y su compañero de aguantar, tío. Lo que pasa es que le ha pegado una bala increíble también
François. Jax, sí. Bueno, Jax ha sido. Ah, pensé que decías el siguiente. No, Amaneca a NBK. Sí, la frase ha estado bien dimeada, yo creo, por parte. Hay un NBK, o lo mata antes de que toque el suelo, o luego te comes la flash y es imposible. Sí. Efectivamente. De hecho, creo... ha fallado dos disparos que no suele fallar, ¿eh? Tú lo claro. decías tú y muy bien apuntado porque no suele fallar. Eso ha sido. Pero bueno, volvemos otra vez a ver que la lectura de ronda del lado CT está siendo perfecta. Y sabemos que normalmente antiestratear del CT se puede volver complicado. Pues tienes que tener muy claro lo que está ocurriendo en cada momento del terror, que tú tienes un poco más la. Por así decirlo, ¿no? La dinámica del sí. partido puede ser más fácil el pillar en alguna ronda al rival. Pero está acertando bastante el equipo de Mon. Joder, los masajitos es marca de la casa de Mos Sports, porque me acuerdo que. Que el antiguo coach Mizar. También. Sí, Mizar era también de masajitos, ¿eh? Sí, sí. Ahí, bueno, ya hay Malex, que son más de puñito, palma, y hay gente como Cyclone. Que bueno, que no apriete mucho porque al pobre Torsi le está jeringo un par de clavículas ahí, una de cada lado, ¿no? Madre mía. Bueno. Pues esto que sigue, que continúa, recordamos, en los estudios en el campo del Düsseldorf. Están en Alemania jugando esta fase de grupos de Pro League. Recordamos, grupo despista A. Mucho, despista mucho siempre SL, poniendo imágenes de Bolivia. Sí, la paz, mucho, preciosa. El, claro. el mar de Bolivia nos encanta a todos, somos superfans. Siempre. Sí. Pero lo que te digo, que al final, oye, los grupos están jugando aquí. Recordamos que el domingo terminará el grupo A. Y luego ya de corrido, de continuo, seguiremos con el grupo B. Madre mía, qué torta la pegajón. Alargado hasta el stream. Sí. Y bien Frozen ahora, en la labor de apoyo. Vamos a ver si NBK consigue el kill. Muy bien jugado. Intentaba buscar el segundo, le daba casco, le dejaba las cosas muy fáciles a su compañero Monesi, que pega la bala sobre Frozen. Cuidado. No, porque Monesi no toca ni el suelo, por si se lo pipea la ronda, que es para el equipo de Mouse Sports. Madre mía. Oye, me gusta, solo leo cosas buenas de Cyclone por ahí y me gusta mucho cada vez que pide un pause, cómo arregla el equipo, Ya te digo. No es casualidad que la mayor parte de la toma de decisiones de Mouse Sports sea buena en este partido. Pese a que luego puedan perder las rondas, porque enfrente tenemos a G2, oye, creo que no se olvide que nadie. ¿No? Exactamente, es evidente. Estás jugando contra el segundo mejor equipo de 2021. Es que no. Sin duda. Y que sin le puso, o sea, las cosas luego... duras al ultrapoderoso Navi. Sí, sí. Tú puedes adivinar perfectamente, puedes hacer un stack y que te salga bien, puedes hacer una lectura, un ajuste en la bomba de B después de que te metan una ronda más o menos fácil y que te salga perfecto, pero si luego entra Jack y los jugadores no ganan duelos y Jack te pega dos balas, pues no puedes hacer nada, ¿no? El planteamiento puede ser perfecto, pero si no das balas, no das balas. Y a Mos Sports le está acompañando las dos cosas, un buen planteamiento de rondas y luego encima, generalmente, una buena finalización. 7-7 peleando en esta última ronda de bando por ganar Mouse Sports, por la mínima. Insisto que para mí es un resultado bastante bueno para G2, ¿eh? O sea, 7 rondas de lado terror me parecen muchísimas. Si no hay plan de Cyclone, para mí también. Exactamente, vamos a ver qué tal el plan. De momento, Dexter que sigue aguantando aquí en la zona de medio con el AK, intentando sorprender. Buena flash para ganar la info. Olo para mover a François. Se apaga. ¿Utilidad? Si aquí hubiese piñas de Mouse Sports, esto por ejemplo lo hacen varios equipos. FaceClan, por ejemplo. Face, por sí, o G2 incluso también lo hace bastante bien. Hace una pinza con HS y acaban con la vida del jugador de top mid, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, Nathan! ¡A las trazadoras! Sí. Es que la M4-1S, amigo. La M4-1S. ¿Cómo cancelar al mejor jugador de Under? Tirarle una piña en la cara. En la cara. 57 puntos de vida para Hunter y van para B. Esta es la típica estándar de G2. Sí, que tú sabes dónde va a terminar, por dónde está Nick. Si Nico está en torno a la bomba de A, sabes que el split normalmente es conector A, ventana A o algo por el estilo, ¿no? Pero si no está ahí, sabes que va a ser para B y a ver cómo lo defienden, tanto Frozen como NBK. Bueno, pues Torsi le pega la bala atravesando a Mos. ¡What! ¡Y NBK! ¡Por favor! ¡Menudo rondón de Nathan! ¡Madre mía! ¡4K de NBK para los que critican! Nosotros que nos damos una pausa y continuamos con este espectáculo del Natural Board Killer.
Bueno, pues estamos de vuelta. El cambio de bando, como hemos dicho, importantísimo para los dos equipos. Mous, que ha sacado un resultado que es bastante bueno, pero claro, el problema es que G2 con 7 rondas es muy peligroso. ¡Qué buena kill de Frozen! Acaba con el jugador de Sandwich, que era Nico. Jax se reacciona haciendo el trade. Claro, porque acaban de perder todo el punto de ahí. Tiene que jugar al retake el equipo de G2. El que se la está jugando un poquito más es Hunter. Muy bien, Jax reposicionando sin morirse, esperando la utilidad, la piña que puede ser buena, le quita 12 puntos de vida a NBK. Torsi haciendo ya la de las suyas, acaba con Nessie, bien Nathan, muere mano de Manek, otro tiro de Dexter, se queda solo a Manek. Clutch Manek tiene que atacar, no ha aparecido aún en todo el Best of 3. Claro, no va a poder con Vimas, cierra la ronda de pistolas Mous Sports, empieza a sonreír y el guju del señor Zykron, empieza el plan, Muito. Es lo que tú estabas diciendo, cuidado, lo llevas ahí. El plan, confío en el plan. Pues ojo, que al final el plan no está tan lejos, ¿eh? Que parece que poco a poco el equipo de G2 se está metiendo en un mar en el que a mí no me gustaría navegar, ¿eh? Sinceramente. No. A ver la antiforzada, ¿no? Que es algo que se le ha escapado en algún momento a los chicos de Mous Sports, aunque luego han sabido reconducir bastante bien la situación. Bueno, ese decoy nos está petardeando el streaming, ¿eh? Perdona. Ya está, solucionado. Es que he tenido serios problemas en el setup en el último momento. Vamos a ver si se soluciona la papeleta para el equipo de Mous Sports, que es esta antiforzada que tienen que jugar. Donde, aunque parezca mentira, el poder de fuego de G2 está ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado esa scout de Monesi, que se lleva ya en NBK. Solo necesita un disparo. Son tres jugadores en B. Amanek tiene una posición buenísima para todos los que dropen por la ventana. Pero deciden cancelar y se van para atrás. Sí, lo ha visto muy bien G2. Y a ver cómo reajusta, porque Frozen ha sacado un kill clave a un Nico que sigue sin estar. Y pushea a Amanek y se muere a manos de Vimas. Por favor, G2. Irreconocible en ambos mapas. El conjunto de Nico. Sí, señor. Le está ahora mismo pasando factura, ¿eh? El peso de Alex y B al señor Nico Kovac. Desde luego que sí, ¿eh? Les está pasando factura. Y poco a poco estamos viendo a un G2 que está metiéndose en una vorágine bastante complicada para poder ganar el mapa, ¿eh? Muy cómodos los jugadores del equipo de Mous Sports. Qué bien Mous. No terminar de caer en las fauces, digamos, de G2. Tú lo decías. Cuidado con el firepower de G2, que está ahí. Puede parecer que no está, pero está ahí aletargado, esperando a salir. Desde luego, está esperando a que cometas un error, ¿no? Para hacértelo pagar. De momento, Jax, que vaya, quiere defenderse. Y se van para B, tío. Les acaban de marear increíble, ¿eh? Qué bien. Vaya rondón de Mous Sports. Empezando 5 para 4 y teniendo toda la info. Prácticamente G2, solo te faltaba un jugador, que era Frozen. Y Nico, que se equivocaba en ventana. Ahora Jax muere también a manos del señor congelado. Rondón de Mous Sports, que va a poner los dobles dígitos en el marcador. 3 de ventaja sobre G2. Un G2 que va a tener que hacer una eco, ¿eh? Está acusando mucho G2, ¿eh? La falta de Alexi B, ¿eh? Se le está notando muchísimo. Qué bien, Torsi con la MP7. Es que no sé si aplaudirte o reportarte, por Dios. Una mezcla, ¿no? De ambas. Las dos cosas, con una mano. Le aplaudes y le reportas con el clic de ¿no? Muy bien lo que estamos viendo por parte de Mous Sports. Ojo el plan, ¿eh? Ojo el plan. Lo dijo Fer. Sí. Confío. Yo confío en Zykron. Pues mira. De hecho, en Monesi no va a poder ni guardar la scout. La ronda que va a ser para Mous Sports. Fue menudo marrón que tienen ahora los chicos de Nico y compañía, vamos. Sin duda. Yo, ya digo, he visto mucho feedback, todo muy bueno de Zykron. Tú dices, bueno, algún exjugador suyo, etcétera, que es normal. Bueno, es normal y no tan normal, dependiendo del caso, ¿eh? Dependiendo del caso. Es lo que te iba a decir. Es normal, bueno. Normal. Vamos a ver. Sí, sí. Cuando todo el mundo coincide, tan normal no es, ¿no? El típico tweet de bien queda. Ojo, la pipeada de Amanek con la 5-7. Cuidadito, porque Torsi tiene que arreglar aquí un poquito esto. Dexter. Acaba con Jack, decía yo Torsi, me refería al australiano. 4 contra 4 y protegiendo el arma de su compañero. Uh-huh. Aunque es una MP7, yo casi le disparaba y se la dejaba a G2. Vamos a ver. La MP7 Byte, ¿no? Sí, sí. Que vayan a cogerla ahí. Eso, es que eso no trae nada bueno. No. La MP7 no la queremos ni en pintura. Pero bueno, va a ser Monesi el que empieza a rotar ya con sus compañeros. 4 para 4. Claro, G2 piensa que el lado terror está G2 también. ¿Sabes? Hacen un stack, ganan la información de A
y cuentan con que Moses Sports se precipita hacia esa zona de B. Como vaya muy lento Moses Sports, puede llegar a Manek. A priori parece bastante difícil. Complicado, como tú bien apuntas. De momento, el duelo que lo termina… Se va para B a Manek. Cuidado, ¿eh? Pues esto están viendo es, estás poniendo corta. Todos los huevos en la misma cesta, yéndote para B, ¿no? En vez de ir para Tommy. Ya, no sé. A mí tampoco me convence, pero bueno, ya han ganado el punto de A los jugadores del equipo de Moose Sports. Bueno, muy bien construida la ronda Moose Sports. De nuevo, cero equivocaciones. Saca ahora Vimas el kill sobre Monesi. Sigue buscando, tiene una Galil. De los que pueden perder algún tipo de arma, pues mejor que sea una Galil de Vimas Dexter o NBK y no el AK de Frozen, que obviamente ya está ahí metido en jungla y no se va a mover de ahí. Y vamos a ver cómo juega lo que queda de ronda, de la ronda número 18, G2. Aquí entiendo que a Manek y Hunter van a ir a buscar algo. Entiendo, porque guardar una 5-7 y una P250 no tiene mucho sentido cuando en la siguiente ronda vas a comprar. Te vas a la zona de Tommy y te vas a encontrar la MP7 por ahí tirada. Claro, Manek no quiere eso ni en pintura. Y lo coge. Bueno. No, Manek, por Dios. El karma… Te tienes que morir. Te sí. tienes que morir. No, ay, al final no. Se va a guardar la MP7. Ronda que va a ser para el equipo de Moose Sports. Celebran, chocan puñitos. Las cosas que pintan bien ahora mismo en la squad de los ratones. No tan bien para G2, ¿eh? Los samuráis que están ahora mismo. No sé. No quiero decir que a lo mejor están choqueando, pero no les veo cómodos, ¿eh? El lenguaje corporal no es bueno en G2. No. No, no, sin duda. Y bueno, Nico 312. Hablábamos sí, antes sí. de que es. Aunque en los últimos dos meses ha tenido 3-4 mapitas de 0.60, 0.70, 0.50 y pico de rating Nico, pero no es nada, para nada común, ¿no? Que un Kovac, da igual cual, escoja usted a su gusto, te haga un mapa así. Este, de momento, está empeorando el Nuke. Difícil, era difícil. Qué bien, Monesi. Qué bien, Monesi. Muy bien, la doble. Exactamente, la doble que llega con el AWP a tiempo, rompiendo por completo los esquemas de Moose Sports en esta entrada en B. Vimas que recarga utilidad la C4, que la controla el equipo de G2. Y esta ronda que pinta muy bien para los chicos de Celote, la verdad. Esta debería ser muy complicada que la ganaran Moose Sports. Es raro que G2 nos saque adelante varias rondas en un mapa simplemente con estas cosas, ¿no? Con una doble de Monesi, con un avance que te haga ya accede por la zona de A y que te gane un par de duelos, cosas por el estilo. Ahora está acorraladísimo Moose Sports, no tiene bomba. Moose Sports, lo mejor que le puede pasar aquí es quitar armas, aunque pierdas la ronda, es lo mejor que te puede ocurrir. O guardar directamente, ¿no? Y que G2 pues conserve esos 5 rifles. Vamos a ver, porque Hunter aquí está en punto. El único que se podría medio equivocar es Jack y no tiene pinta de que lo vaya a hacer. No. Bien posicionados los jugadores de G2, como tú comentabas. Es un 5-3. El crono que ya está bastante disparado. Yo creo que Moose Sports está buscando guardar. Sabes que Dexter compra y que NBK también, así que tienes una siguiente ronda. Y esta va a ser la 8 ya para el equipo de G2. Cuidado, ¿eh? Si hay pausita de Cycron ahora, el plan. Nos levantamos y aplaudimos todos, ¿eh? El plan, ¿no? A ver, es lo que sí, tú has dicho. Entra dentro de las cábalas que un equipo de la talla de G2 te gane rondas de este tipo. O sea que tampoco es un drama. No. Lo que sí, que si te sirve para determinar qué tipo de defensa o cómo están posicionados, alguna info que no tengas, efectivamente, ahí sí que puedes hacer algún ajuste, ¿no? Pero no es, yo no creo que sea nada para pedir un pause, tampoco te están cortando una racha ni hay una reacción, etcétera. Y creo que a Moose Sports, si no me equivoco, le quedan dos pauses, ¿no? Tampoco es en plan gastarlo a la ligera. Claro. Sí, sí, de quemarlos tan rápido y de repente luego encontrarte que dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Sí, y cómo, ahora cómo arreglo esto, 14-13, claro. ¿Cómo lo arreglo? Claro. Bueno, de momento, Torsi, que se queda 7, doble piña que le han hecho los jugadores de G2. Muy bien G2 con la utilidad, ¿eh? Lo llevamos diciendo desde hace tiempo, pero es que, la verdad, está jugando francamente bien con la utility. Un mito de Monesi para intentar tapar el conector y que nadie pueda progresar. JNBK que sigue jugando la parte del botón call. No, no se va a poner. ¿Qué diferencia? ¿Cómo coge G2 medio? ¿Cómo lo poco que le está costando a Moose Sports? Le podía haber salido realmente caro ese tiro de Monesi si llega a impactar el ruso, pero le ha costado poquito y muy rápido la toma de medio de Moose Sports. Vamos a ver el split A. Reacciona de nuevo G2 jugando agresivo en cueva. Nico poniendo el pecho aquí en el primer ángulo y el contacto de Monesi que debería ser suficiente. La flash que no cae bien. Vuelve a piquear, sigue la sorpresa de Nico, problemas para Moose Sports, vamos a ver, o ganas aquí algún duelo, o abres la lata de alguna manera, o es complicado, ¿eh?
Bueno, pues este Dexter contra Marek es complicado y encima ya le han dejado a 40 puntos de vida atravesando el humo de Connector. Dexter que quiere progresar. Muy buen kill de Frozen sobre Nico. Se pensaba Nico que iba a ser B y lo que acaba de hacer exactamente es dejar la ronda rota porque los dos jugadores de B... Buah, ese killer es importantísimo, el de Jax. Los dos jugadores de B solo tenían un apoyo, pero lo saca Jax adelante. Vimas que puede pillar en un renuncia a Monesi que está jugando solo. Le va a sacar el kill. ¡Lo va a humillar! ¡Cuidadito, crack! ¡Humillado! Dexter que acaba con Amanek. La paradiña que no podía ser mejor. Vimas que se lleva Jax. Hunter que se queda solo. G2 que se cae a pedazos. No puede aprovechar para buscar el kill porque la C4 está plantada en un ángulo en el que no puede defenderlo con ese molotov. Hunter que debería ir a guardar. La ronda que va a ser para Moses por la 12 que sube al casillero. Tú llámame cagón, llámame lo que quieras, muy yo soy más ahí, lo mato rápido y busco a lo mejor otro kill en A o algo así. Le pego un tap, exactamente, y estoy buscando el de rotación. Nada, nada. Vamos. A ver, estas cosas parecen una tontería, Muito, pero es un reflejo de la confianza que ahora mismo tiene Mouse Sports y que encima buscas desestabilizar a un más a G2. Mentalmente le quieres sacar del partido. Y escúchame, que Ilya es de los que les puedes sacar, que es el que menos experiencia tiene. Es verdad que nos ha mostrado que no se caga el LAN, pero bueno, oye. A lo mejor en este partido, teniendo a Nico completamente desesperado, porque los movimientos que está haciendo Nico y las decisiones que está tomando, no quiero hacer leña del árbol caído, Fer, pero están siendo bastante malas, ¿eh? O sea, está dejando bastante que desear. Yo entiendo que se hace un 5 para 4 y no quieras jugar a expensas de lo que planteemos Sports. Pero tal y como ha salido aquí Nico, hombre, es que le cuesta la ronda a su equipo. Es cierto que es ventajista decirlo. Porque alguien tiene que buscar información y Nico no lo va a hacer Monesi aquí en Cueva con OVP. Claro, claro. Otra opción sería dejar posicionado a Nico agresivo en Cueva y rotar y reforzar la zona de B, sobre todo, ¿no? Y el control de medio. Pero tenía, G2 tenía la información de que había un jugador colándose por corta que estaba solo, pero G2 no lo sabía en ese momento. Y algo tienes que hacer. Porque si no, ¿qué haces? Te quedas esperando lo que le pasó a Mouse Sports en Nuke con el contacto de G2 por main, ¿te acuerdas? Sí, te quedas esperando a que se te cuele todo el mundo hasta la cocina. No puedes. Exactamente. Error de Nico. Está claro, había soluciones mejores, ha tomado esta y ha sido un error gravísimo que ha aprovechado, por otra parte, muy bien Mouse Sports y muy bien Vimas, que ha sacado un rondón adelante. Desde luego que todas las paradas que está haciendo en ronda el equipo de Mouse Sports están siendo superiores a lo que ha podido plantear el equipo de G2, ¿eh? O sea, en el tema de control de mapa, lectura en general, están jugando de maravilla Mouse Sports y aprovechando la carencia que tiene G2 el día de hoy. Bueno, en este grupo, ¿no? Que al final, para los que llegáis tarde, hay olvidones, que ya no nos veis. Nora Gamer. No puede jugar con Alexi B porque tiene COVID. Entonces, claro, está jugando a Manek como sustituto y Nico DGL. Sí. Y no creo que sea, bueno, casualidad ver una actuación tan mala individualmente de Nico cuando está supliendo ese rol de Alexi B, ¿no? De IGL. Empieza esta ronda con kill de Hunter sobre Dexter. Hablando de IGL, es el australiano que ya se va al pozo en esta ronda número 21, ya no jugará más. Ay, Jax. Queda su equipo 4 para 5. ¡Qué bien! Vimas, por favor. ¿Va a limpiar Sandwich? Vimas está lurkeando muy bien, ¿eh? Vimas ha pegado un step-up bastante bueno. Y me acuerdo yo que Vimas no quería jugar de lurker en FaZe Clan. No quería jugar de lurker. Bueno, Jax. Jax está ya con el desinchante. Tu teca o. Ya no escucha nada. Sí, sí. Se está quemando y no se mueve. Nico. Le gana toda la Frozen al final. No, era muy complicado, pero es una de las rondas en las que normalmente Nico da la talla. Manek que sale de prefire, no encuentra a Vimas. Que no se muere Vimas, por Dios. ¡Qué buen kill! Pero Vimas consigue la kill de Manek. Se queda solo Hunter 1 versus 2. Cuidado que NBK se va al suelo. Vimas en el 1 para 1. Y cuidado porque va a buscar a Hunter. Hunter lo está preguntando dónde toca, pero está muy bajo. Ronda para el equipo de G2. Vaya ronda de Vimas, eh. Es que lo estás comentando tú, ¿no? No quieres lurkear, no quieres ser el que corta rotaciones, no quieres... Me parece muy bien. Es que encima los zapatos que tienes que rellenar son los del señor Robin Cool, que no son los de cualquiera. Me parece bestial lo que está haciendo el lituano en este rol, lo bien que está jugando, el impacto que está teniendo. Y parece sencillo llegar aquí y ganarle duelos a Monesi, ganarle duelos a Jack. Que es cierto que Jack... Ha habido descoordinación, yo creo, aquí Nico-Jack, ¿no? Jack estaba esperando el doble pick, no terminaba de salir. Cuando ha querido salir, se ha hecho a la parrilla en esa zona de sandwich. Bueno, vamos a la ronda número 22. El resultado es un 12-9 a favor de Mouth. Segundo mapa, recordamos que el primero fue un Nuke que se terminó llevando de la mano el equipo de Mouse Sports. Una ronda, la ronda es medio partido, ¿eh? Si la gana Mouse es medio partido, ¿eh? Que no hay dinero en G2, que han perdido 4 armas en la ronda anterior. Fíjate, 2 MP9, prácticamente sin utilidad los rifles. Cuidado. Este duelo
Este duelo Jax contra Dexter. Qué bien, Dexter, con la frase de Nebeka. No podía ser mejor. No se espera el jugador de encima de Palacio. Amanek que la puede liar. Vimas que no le va a limpiar. François que tiene la runa otra vez en sus manos. El standing. Menos Amanek, más Amanek, menos Amanek, más Amanek, menos Amanek. Menos Amanek al final, porque Vimas llegará el duelo. Cuatro jugadores que han hecho contacto. Dos que se han caído. Pero solo del lado de G2. Yo creo que en esa situación, Muito, estrafear es la peor de las opciones. Sí. O no asomas o asomas, pero si vas a medias, ni llegas ni te quedas, ¿no? Y ahí te está esperando Vimas, que no te da ningún tipo de segunda oportunidad. Sí. Nico, que tiene que ganar algo de información. Jugador sacrificado. Bueno. Adiós. Pues info y kill. Ni tan mal, oye. Sabe que había uno en el palacio. Otra. Bueno, Nico, bienvenido a Miras. Bienvenido a Miras con esa segundo kill sobre Dexter. Y su primo también apareciendo, la flash es buena, le están plantando en el humo, lo sabe. NBK se ha perdido. NBK se ha perdido. NBK se ha perdido. NBK de repente pasa de jugar al CSGO o al Valorant otra vez. Se ha perdido. Madre, pero ha salido mirando de foul, que es donde está su compañero, Muito. Bueno, se ha perdido. Torsi en el 1-2, le tira el humo para intentar molestarle. Va a buscar al primero de los jugadores, que bien está jugando por la parte alta. Busca primero, va a intentar estrafear, se esconde, le está quitando la C4, le roba la cartera. Nico que recarga, le enseña la puntita, le enseña la puntita. Al final se la mete Torsi hasta adentro. Pero mientras tanto pone silla, robaba el C4, ronda para el equipo de G2. Solo vuelven a salvar un jugador, Dentro de lo malo, efectivamente, Muito. Dentro de los malos escenarios para Moose Sports, el mejor posible, ¿no? Y encima Torsi sobrevive, guarda esa VP, tiene 3K4, creo que tenía, para tirar una AK a alguno de sus compañeros. Va a tener hasta 3 AKs y cierta utilidad Moose Sports. Creo que no le llegaba para forzar la cuarta. Y vamos a ver, ha llegado Nico al Best of 3, ha llegado al Mirage. Mira, fíjate, NBK mirando a su compañero, Vaya toalla que lleva el señor Nathan en lo alto. Porque, sí, no, literalmente que NBK se ha perdido. NBK se ha metido en ese humo. Y cuando se ha querido dar cuenta, estaba jugando en el Elden Ring, ¿sabes? Literal. Sí, sí. Ha cambiado de videojuego. Madre mía. Es que ha escuchado completamente al revés, ¿no? Es como se dropea el jugador de G2 en Sandwich y miro de Falk, que es donde está mi compañero. Yo qué sé. Yo solo recuerdo que quería salir. Creyendo que le cubría el humo la salida hacia default. Pero, hombre, estaba muy lejos ese humo. Estaba mirando la caja, Fer, la caja. Bueno, no ha forzado Moose Sports, Esto, a mí, la verdad, que no sé si me convence no forzar aquí. Bueno, Torsi que se queda muy tocado. Vuelve a intentar el pick rápido. Pero la utilidad anti-rush de G2 le impide hacer el movimiento a la upper. Y le van a limpiar con una flash. Cuidado, que Jax no va a ver absolutamente nada. Vimas que tampoco ha limpiado a Jax. Jax que se aprovecha de que Vimas es un poco vago y no limpia las esquinas. Sí. Y saca el kill. 5 versus 4. Bueno, algún error tiene que cometer Moose Sports también. Estamos viendo prácticamente todos los aciertos del lado de los ratones. Sí. Y un G2 que tiene que ir contracorriente y que está dependiendo de individualidades. Bueno, la reacción es meter. Entiendo yo que tímida presión medio. Esperar a alguien que pueda llegar por under también. Vamos a ver a Manek aquí saltando. Este rol tan tedioso, ¿no? En la bomba de B. Uy. Tedioso y peligroso, Porque no sabes si es la UP de Torsi, una Diggle lo que te va a abrir. Y te pueden poner otra vez la raya al medio. La piña no es mala. La Dexter y la Diggle, Sí. Monesi que saca aquí de Torsi. La bomba. Que saca la por corta. Hunter que no sabe si se lo espera. El cazador que está mirando. ¡Ay! Dexter que perdonó. Dejó a Hunter la oportunidad. NBK que se va al suelo, a Manek que se lo termina llevando la ronda que va a ser para G2. Monesi que acaba con Frozen, 11-12. Bueno, incluso estas rondas que han sido para G2, al final había optado por no forzar la máquina, digamos, el conjunto de Moose Sports, son pequeños fallos. Si no, yo creo que hubiese tenido otro destino, ¿no? El plan de los ratones. Sí. Muy bien aquí el timing de Monesi para limpiar medio. El baiteo que le habían hecho a Dexter era muy bueno, pero ha fallado dos balas de Deagle a un tío parado y de lado. Y bueno, No. Ahí no. Simon Yu, Dexter. No podemos decir nada más. Ahí no hay táctica que te salga, ¿no? Si tú no pegas eso. Pero Vimas también tampoco ha limpiado la zona de cueva que decías tú antes muy bien a Jax. Y esos errores, pues al final los pagas. Y más contra G2, porque sabes que te van a ganar los duelos. Sí. Otro equipo, a lo mejor le pillas de medio lado, te da tiempo todavía a reaccionar, me pegas la bala y tal, pero no, G2 no perdona. Jax ha tardado una milésima de segundo y Hunter, en cuanto le han dado la oportunidad, le arranca la cabeza a Dexter. Lo recargan en humo en la ventana. Ganan medio los chicos de Moose Sports. Tampoco hay mucha intención por parte de G2 en pelearlo. Solo Nico desde Connector. Y un poco su primo, ¿no? Desde Nico, El problema es que está muy solo Nico. Está muy all-in.
Bueno, como todo el Best of 3, te está jugando muy solo todo el Best of 3. Yo entiendo que quieras hacer un poco de Carrigan, ¿no? Digamos, o de Blamef, aquí en el, sería el ejemplo, yo creo, perfecto, la zona sí. de medio con Héctor en Mirage. Pero, hombre, no te está saliendo bien. No te está saliendo bien en términos generales, salvo alguna ronda, algún oasis, digamos, de Nico. Y a lo mejor, bueno, a ver, si optas a cambiar un poquito el plan, te puede funcionar mejor. Vamos a ver, anula esto Mouse Sports, mete algo de presión en la zona de A, jugándose todas las cartas al split en una zona que está defendida por Monesi, Jack y el Uf. Propio Nico. No falla Monesi, la flash que era bueno, buena, pero no mucho. Nico saca el sobre de Dexter, 5 para 3, la pinza que ya es perfecta por parte de G2. Piquea de nuevo Monesi del otro lado, vuelve a repiquear rapidísimo para acabar con Nathan. Y solo queda Frozen, va a poner el 12 a 12 G2. Pues nada, Frozen a ver si quita algún arma. No va a ser así, Nico que gana la ronda. Madre mía, Monesi, qué rápido es. Y lo que te iba a decir, encima con 5 jugadores vivos, tú. Le viene la ronda caída como maná del cielo al equipo de G2. Sí. Que si acabas con Monesi, problemas. Porque Nico y Jax están divididos, digamos, en la mitad, ¿no? Si Monesi pega la primera, Nico hace la continuación. Y encima, este kill. Y luego poder repiquear por Firebox. Ya dependes, estás a expensas, digamos, ¿no? De esa primera baja. Muy bien, Monesi. Y muy buena ronda de Nico también. Bueno, pues la flash que no cegaba. Bueno, y evidentemente se ha picado antes de la flash, yo creo. No, no, y que aparte que esa flash no ciega si está subido en el caballete. Si estás agachado no, si está con el subido, control. No. Pero aún así le ha vuelto a pasar lo mismo a G2, pero, o sea, a Mouse Sports, pero a distinto timing, ¿no? Antes con la flash muy tarde y ahora como muy precipitado el pick. Van a limpiar medio, Frozen que no ve nada. Nico consigue un kill bastante free. Cuidado que el señor Kovac se está enchufando en el último tramo del Mirage. Y eso son malas noticias para Mouse Sports. Muy buenas para nosotros, porque eso es que va a haber espectáculo. Sí. Y bueno, cuidado con el NBK, que está buscando aquí un kill, pero va a ser complicado. Le está esperando muy bien François. Y Mouse Sports está pagando ahora la poca valentía de no forzar en una ronda que yo creo honestamente que tocaba forzar. Sacabas sí. hasta 4 AKs. Si forzabas un poquito menos de utilidad, sacabas hasta 4 AKs. Y hubo un pause también. Y decidió pues ser más conservador aquí Cyclone y Mouse Sports. Claro, ahora por mucho que tú la ronda siguiente te lleves una ronda, para forzarle una eco a G2 vas a tener que ir al libro. ¡Uy! ¡Le dio la sombra! Pero NBK solo le bastó un disparo de Deagle para abrir el punto de B, recupero el M4-9S. Como cruce y plante, cuidado. Ahí Dimas. ¡Ay, Dimas! Oye, pues bueno. Consigue cruzar, le van a meter el molotov. El plante que no va a llegar. Planta. Sí. Bueno, pues cumplen objetivos, los chicos de Mos. Sacan el plan. Bueno, ahora con el bonus, plantando, tiene mucho dinero Mos Sports, pero yo creo honestamente que ha sido un error, ¿eh? No forzar en aquella sí, ronda. Opino lo mismo, se le rompía la economía G2 y podías. ¡Hombre! Hablando en ruso, ¡Jarrosh! ¡Jarrosh! ¡Prosta! Que ahora fíjate el dinero que va a tener G2. Es pasiva. Pause de Mouse, el último, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Claro. Lo que tiene es, no has querido pedirlos antes, por si se daba esta situación. Uh-huh. Y aquí está, ¿no? La situación que tanto temías, que tanto miedo albergaba el coach de los ratones, pues ha llegado. Una situación en la que llegas a las rondas finales y estás por detrás. Exactamente, te has metido ya. Te has hecho el Arakiri, ¿no? Estamos ahí sí. con los samuráis. Yo he aprendido ruso por si acaso, ¿eh? Fer, ¿tú cómo lo llevas? Uf, yo bastante mal, ¿eh? Yo ya he aprendido. Privet, Capdilia. Es pasiva. Tovaris. Sí. Voy. Bueno, voy, yo. Arroz, las gracias, es pasiva, arroz y tal, eso bien, claro, pero. Eso, me sacas de ahí y voy bastante perdido, ¿eh? Bueno, poco a poco. Siempre nos quedarán los Bliat. Ronda importante, ronda importante. Ronda que va a marcar el final de este Mirage. Que dos contra Mouse Sports. Dexter que intentaba cruzar, pero el tema de las flashes no está funcionando, ¿eh? No, no. Yo creo que tiene que volver a insistir Mouse Sports en ese control de medio lento, pero seguro cuando lo ha intentado hacer rápido. Ha tenido suerte que Monesi fallaba disparos o que Nico no estaba muy acertado. Pero en cuanto han definido bien la zona de conector, etcétera, con utilidad, ha sufrido mucho Mouse Sports. Y aquí está, una ronda bastante estándar, un dibujo bastante típico en el mapa cuando queda un minuto 20. Y encima, en una zona, en la de medio, que G2 de momento está jugando bastante al retake, ¿no? Joder, qué miedo hay a Monesi, ¿eh? Dexter agachado sí. en las cajas de medio, ¿eh? Pues dice que este sinvergüenza, el niño este todavía va y me pega una atravesada con el AWP y me mata, ¿eh? A ver la info que puede sacar Bimas, ¿eh? A ver la info que puede sacar Bimas, porque está faqueando el split B Mouse Sports. Oh. Y aquí van a quitar el avispero para que el lituano tenga impacto, ¿eh?
Pues cuidado porque están agitando el avispero de Nico. Ahora sí que Jax parece que acierta. NBK que saca un kill importantísimo. Gana en la zona de medio. NBK que se la está jugando Frozen con Nico. El kill es buenísimo. La ronda que se convierte en un 5 para 3. El plan que vuelve a funcionar. Monesi llevó una hora esperando a Vimas. Ya, tío. Sal ya, pesado. Sal ya, por Dios. Y encima le meten el molo. Cuidado que se lleva Torsi. Es la C4. Monesi completamente rodeado. Le intentan acabar con él. Se pega la kill de Vimas. El talento natural del chaval que todavía puede arreglar una ronda complicadísima. Tiene que llegar Nathan. Consigue el kill. Y cuidado que no te esperas a Jax por el palacio. No. Cuidado que Jax puede acabar con el jugador de jungla y el que planta. Jax tiene la ronda. Jax tiene ahora mismo la oportunidad de conseguir la ronda 14 para su equipo. Madre mía, qué spray. Madre mía, qué spray. Van a poder plantar sin que NBK. Van a poder plantar. Dexter que no puede perder el duelo. Tiene que buscarle. Va a ser NBK que busque el duelo. Jax que no le quedan balas. Y no termina ganando Nathan. Jax que se cagó. Jax que tuvo el culo hecho pesicola. Sabía que tenía la ronda. Falló. Lo que mejor se le da a Jax es disparar. Y lo hizo como Wolfan. Madre mía. Ha dudado mucho, yo creo, ya. Cuando ha querido matar al de Sandwich, ya estaba pensando en el kill del de la bomba. Ya estaba pensando en el segundo. Y le ha costado acabar con el primero. Luego es cierto que ha sacado un buen kill. Pero en el último duelo, en el importante, en el uno contra uno contra NBK, mira, Nathan que se lleva el gato al agua. Han fallado los dos, las primeras balitas. Sí. Bueno, sobre todo más Jax. Más Jax. Más Jax, más Jax. Jomonesi contra Vimas. Esperando. Paciente. Vimas también. El lituano no tiene prisa. El ruso, algo más, ¿no? Parece que está más. Qué bien, Vimas, Qué bien. La que le está dando a Monesi, Le va a pegar. Espérate, que lo estamos corriendo. Fer, tío, Fer, por favor, Los cuervos, Qué bien. Que cada vez que cada vez que hablas, cada vez que hablas una. Ten cuidado, ten cuidado. Ah, muy. Ronda importantísima, 13-13. El partido está divertidísimo, Si me lo hubiesen dicho hace unas horas, no le daba tanto chance yo a Moose Sports, No, pero el plan está funcionando. Voy a Manek. Así se la pega a Nathan. Buah, que este doble out y la pida te deja una compra más. Es prácticamente jugártela toda una carta en caso de que pierda esta ronda G2. Es que no te queda nada más. A Manek que está aguantando aquí con la WP, holdeando. Dexter que vuelve a tirar otra vez la ronda. Parece que iba a ser una ronda similar a la anterior, que era el fake de split medio B. Pero no, este va a ser el split de medio B. ¡A Manek! Consigue la kill. Torsi, NBK que hace las bajas desde el apartamento. Cuidado porque ya han ganado el punto de B. Lo tiene muy complicado Monesi. Ha visto cómo ha cruzado el primero de los jugadores y saca el muro entero. Cuidado, 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 porque el postplan ya es bueno, Tienen las posiciones que tienen que tener los jugadores de Moose Sports. Ahora le toca arriesgar a G2. Tienen dos flashes, una incendiaria y un HE. De utilidad no van del todo mal, pero el problema es que van todos desde la cocina. Qué correcto es jugando Moose Sports, Nadie asoma más de la cuenta. Y están teniendo, se están salvando por milímetros de ese doble out de G2, tanto de Monesi como de Amanek. Se van a guardar. Es que no hay dinero. Es que no hay dinero, Muito. Se va a poner por delante Moose Sports. Lo decíamos, tras de plan. Cuidado con Cyclone y el esbozo táctico que ha hecho perfecto de este lado terro de los ratones en Mirage. 14-13. Qué bonita ronda, Ha habido tres bajas solo, pero la ronda ha sido una bestialidad. Madre de Dios, madre del amor hermoso. Qué ronda acaba de anotar el equipo de Moose Sports. La anterior fue muy buena. Pero es que la que acaban de hacer ahora, que era. Empezó como la anterior, ¿no? Era como el fake del split medio B. Al final sí, pero lo ahora, haciendo. Ahora iban en serio. Esta no era broma. Ahora iban de verdad. Y bueno, las caras de G2 que son un poema, tío. Mira aquí a Remy hablando con Nico. A Manek diciendo, bueno, pues sí, me van a benchear en el siguiente. O sea que tampoco. No, dice, mira, si yo estoy aquí. O sea, si a lo mejor para la siguiente me llaman de, yo qué sé, de Aupe, de nuevo. De Aguador. Sí. Buena ronda la que saca aquí Moose Sports. Qué rondón, Esta ronda es, para mí, es lo bonito que tiene el CS, ¿no? Pese a que son, pueden parecer detalles que pasen desapercibidos, pero qué difícil es ahí cometer un error en todos y cada uno de los movimientos que ha hecho Vimas y no lo ha cometido. Y luego en B lo mismo. Has esperado el tiempo justo para que a Manek le empezase a quemar el molo, tuviese que dar un disparo en el momento en el que si consigues un kill te van a tradear, ¿no? Torsi lleva intentando esto desde la ronda 1 del lado terro y le lleva pasando lo mismo desde la ronda 1 del lado terro. El chaval es insistente, No, y lo va a conseguir en la ronda importante, ya lo verás. Hombre, desde luego. Yo creo que... Tanto va el cántaro a la fuente que al final se termina. Cuidado que no están reforzando B.
cuidado, que no están reforzando B. Y ahora están... cambia el ritmo, Moves Sports. Va a ser una ejecución en B y están Amanek y Hunter jugando desde fuera del punto, en corta. Estaban esperando el humo de Connector. Estaban esperando ese humo de Connector para tirar el humo ventana, hacer el mismo patrón de la estándar y ahí se vienen para B. Cuidado, ay, Amanek. Ay, cuidado, François. Amanek, que tienes que elegir si saltarte el humo o jugar desde atrás. Va a intentar jugar con Hunter. Las frases son buenísimas, no ven nada. Pacha Ibiza, cuela Dexter al final, 11 de vida. Le deja que ya progresa la doble de Nathan. Madre mía, le criticáis y cada vez dispara mejor este señor. NBK aquí intenta pegar el transfer a través del humo. No termina de conectar ese spray. Jax, que se queda también intentándolo. La ronda que vimos, que ha sacado con Nico. Acaban con Mones y solo queda Jax, que ha cambiado a la WP. Se tiene que ir a guardar. No hay igual esa kill. No tiene oportunidad de hacer mucho más aquí el francés. La ronda que va a subir al contador de Mouse Sports. Madre mía, Jax, tío, ¿desde cuándo juegas con la WP? ¿Puedes ir a guardar, por favor, que me está dando a mí algo aquí? Me está saliendo una urticaria. De hecho, es que Bimas, fíjate lo que aprovecha. Claro, como Jax sigue tan insistente en la cocina. Claro, si te dan un minuto para coger posiciones, ahora Jax o pega un no-scope aquí sobre Dexter, que va a 11. Bueno, y lo pega, espérate. Pero, Jax. Claro, en algún momento. A Mouse Sports le da igual. Es que a Mouse Sports le da igual perder tres armas. Le da absolutamente igual, pero a Jax no le da igual no guardar el AWP. Claro, es que es un OVP para Monesi y encima lo que acabas de conseguir aquí es que no tenga que comprarla para Torsi. Madre mía. Qué locura, Mouse Sports. Que viene NBK, locura, ¿eh? Qué diferencia el Mouse Sports de ayer. Cuando era, podíamos decir, ligeramente, a lo mejor en las quinielas favoritos sobre Entropic, a hoy que lleva el papel de underdog y que trae pues un guión perfectamente calculado, ¿no? Dos puntitos de partido para los ratones, ¿quién lo diría? Bueno. Bueno. Monesi, que tiene que jugar con Scout. Jax para Famas. MP9 para Manek. Los primos hermanos, los pollos hermanos, que van a jugar con las dos M4-9s, tanto Nico como Hunter. Ronda clave. Fíjate, ¿eh? Ni cogen el C4 de los palos de Mouse. Están esperando la reacción del equipo de G2, sabiendo que tienen a los Kovacs desquiciados. El timing es bueno y Frozen que se va al sur. Bueno, depende de esto, G2. Depende de Nico. Es solo contra el mundo en medio. Literalmente solo. Sin ningún apoyo, sin utilidad. Vendiéndose de Tommy, pero bueno. 3 en A, casi 4 en A, ¿eh? Cuidado. Que no puede estirar la ronda, G2. Tenía que buscar esto, no tiene utilidad para estirar la ronda. Bueno. Y Mouse Sports, cuidado, porque la desventaja numérica es cierto que tienen todo el control de medio. Pero aquí Nico se vuelve a equivocar. Le castiga a Torsi. Torsi va cruzando por medio con el zoom puesto, el tío. Menudo crack. Menudo grande. Uf, esto huele mal. Bimas que va a piquear. Va a pillar a Monesi fuera de posición. Madre mía, qué suerte ha tenido Monesi. Qué suerte ha tenido Monesi. Y NBK aprovecha para cruzar. Pilla mal posicionamiento a Jax. Madre mía, qué bala de Nathan. Hacen en contacto en un lado. Manek, ¿qué está esperando? Se está chocando, por favor, caballero. Pero mal que nadie lleva Blume. Consigue la primera, no se espera la segunda. Y la tuya. Para los que critican a Manek, ahí le tienes, el mejor jugador de G2. El mejor jugador de G2. ¡Llámame cuando tengas problemas! ¡Qué equipo, ah! ¡Yo llamo a Manek! That smile, that goddamn smile, ¿no? ¡Madre mía, François! Por Dios, ¿sabe lo que va a pasar en esta, no? Muito, 15-14, pause. Aquí se viene el pick de cueva de Torsi con respawn, ¿eh? Aquí se viene. Esta es la buena. Ese es el momento de brillar del húngaro. Madre mía, Manek. Saca el mullo aquí y se pone a mullar al jugador de Mouse Sports. Por Dios, François. Por favor, qué rondón de Amané. Qué partidazo, Muito. Ay. Seguro que ya había alguna rata por ahí en el chat y dice: es que Amané que es malísimo, no sé qué hacer aquí jugando. Pues toma, te meto la 14 Amané solito. François, qué bueno eres. Yo he visto a uno antes en el chat. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a banearle. Castigarlo. No me ha dado qué tiempo. Qué pena, tío, qué pena. Pero bueno. Ahí está, François, una vez más. Cerrando la boca de los haters, ¿no? Del señor Amanek. Bueno, sigue teniendo un puntito de partido Mouse Sports. No tenía respawn ahora Torsi, ¿eh? Qué pena. Era el momento de brillar. Lo hace sin respawn y le sale bien, porque claro, no le caen las dos piñas. Buah, fíjate lo que estaba cayendo en cueva, de todas formas. Joder, NBK esta ronda jugando con Tec9, Frozen con Galil. Acá para Bimas y para Dexter, Torsi con la OP. Lo que estábamos viendo en la ronda anterior, pues se ha convertido en lo mismo para Mouse Sports. Quiere progresar. Cuidado con Monesi, que tiene controlada la zona de medio. Se la cola el primero, no el segundo. Bien, sobre Frozen. Dexter, que acaba con Hunter. Está buscando François. Consigue aguantar perfectamente, pero Bimas consigue el refresh. Cuidado, que el punto debe abierto. 3 para 3. Monesi, que tiene que intentar cubrir las zonas para que no puedan progresar los jugadores del equipo de Mouse, pero tienen controlado el punto. Clave casi ya en el desarrollo de la ronda. Cuidado, porque se va a decidir todo en este retake de la bomba de B. Se va a decidir en el cruce que coja Torsi.
en el cruce. ¡Ay! Pues le gana el duelo Monesi. Le gana el duelo Monesi. Aquí tiene problemas Moses porque repique. Le gana otro duelo Monesi a Dexter. Solo queda Vimas. Uno para tres y el lituano está haciendo un gran best of three. Pero esto es muy complicado. Muy, todos jugados por cocina, otro por corta. La bomba está plantada precisamente para corta. Ay, falla las primeras balitas Vimas. Es espoteado. Tiene un humo jack. Está tardando mucho. Se la va a jugar a atravesar. De momento no puede con el francés. Se la va a quitar. Vamos a tener overtime. 15-15 en el marcador. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida para disfrutar de ese tiempo extra. Madre mía, hasta ahora. Bueno, pues no ha sido suficiente 30 rondas. Necesitaremos alguna más, Fer, para poder ver quién va a ganar este Mirage entre Moose Sports y los chicos de G2. La ronda que casi la cierra bien más. Bueno, madre mía, de este acaban de poner de verano. A 11 puntos de vida. Por favor. Bueno, y a ver cómo resiste mentalmente Moose Sports, ¿eh? Pero ¿dónde va este, por favor? ¿Y qué hacemos? ¿A 11 puntos de vida? No entiendo. Ha reforzado medio ahora mismo G2.
De modo que puede ser bueno, puede obligar a Monesi a salir. Sale hacia Ander, se queda 28 puntos de vida. Esto lo tiene que saber Monsports. Ojito a la puñalada por apartamentos. Pues sí, sí, por el palacio de dos jugadores. Hunter consigue un kill, Jax también. Adiós. Hay Frozen que se impone, cuidado, que una kill más puede volver la ronda más loca de lo que está. Y Frozen está a 100 puntos de vida. Tampoco le hemos visto tener el... Sí, tampoco le hemos visto tener el impacto que tuvo en el nuke. Como se te enchufe Frozen en el overtime, puedes tener serios problemas. Sí, pero parece que ahora tenía más claro G2 dónde defender, ¿no? O qué opción podía tomar Mouse Sports para iniciar este overtime. Hombre, la primera y la vez doble que puñalada tenido. Por apartamento. La primera vez, estoy de acuerdo. Claro, que tiene por lo menos en medio, que no era un plan de Nico, digamos, One Man Army, ¿no? Uy, Frozen contra Manek, este duelo va a ser clave. A Manek que tiene una posición de Manek es bueno. Muy fuerte, sí, muy fuerte. De hecho, espérate que se va por Ander. Sí, porque la bomba está nada, está en palacio y no se mueve. Y es NBK. Aquí tiene que hacer algo Frozen. Pues esa por Hunter al que van. Jack sabes que está jugando 24-7 debajo del apartamento, o debajo del palacio. Si gana este duelo, cuidado NBK, el que pille de espaldas allá. Uy, pero Ainer buenísimo, pero no creyó, ¿eh? No creyó. No. Apuntó donde le tocaba, pero no terminó de creer que había un jugador Hunter que saca la doble. Ronda para el equipo de G2. Consiguen sumar la 16. Bueno, en algún momento va a aparecer Hunter. Lleva, creo que 20 kills, pasando bastante desapercibido. Hablábamos de la importancia de Mouse Sports de anular a Hunter, sobre todo en el lado terro, ¿no? Tan clave en esa construcción de ronda por medio para Nico y los suyos. Y aquí está Hunter. Un 3K, cierra la ronda, 16-15 para G2. A ver la reacción de Mouse Sports, a ver la resiliencia que pueden tener los chicos de Psychron, porque se ha llevado ya varios mazazos, ¿eh? Ojo, Nico ahora con el AUP. Doble para el equipo de G2. A mí no me vienen buenos recuerdos de Nico con AUP en miras, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Entre Ilya y Nicola, si consiguen hacer algo. Controla medio. El problema es que la utilidad se te acaba el humo. Exactamente. Empieza a desaparecer y tienes que realizar algún movimiento para intentar tener algo más de seguridad. Nico, que ya va hacia el conector. Monesi, que piquea por corta. Torsi, que no se mueve la ronda, que la está jugando de una manera más defensiva el equipo de Mouse. De hecho, era planteamiento de anti-eco, ¿no? Esperando un push de algún jugador rival para sacarle ventaja, sí, con el AK y con el posicionamiento. Le va a salir mal a Mouse Sports mucho porque ha limpiado con la flash de farola Mouse cerca de cueva, pero Monesi no se ha comido, perdón, Jack no se ha comido la flash que está en tickets, ¿no? Entonces están siguiendo, bueno, cubriendo medio. Frozen acaba con Monesi, vaya duelo te tiene que ganar aquí Frozen, ¿eh? No lo hemos visto en cámara, pero vamos, ha tenido que ser... Uy, la flash no podía ser mejor. Bueno, Fer, tú sigue hablando. Madre iba a salir mal a Mouse Sports, ¿no? Hombre, que estás defendiendo medio con dos tíos y un AK te gana el duelo a una VP y luego la flash es perfecta. Vamos a ver Hunter con uno, busca la segunda, le están acorralando, acaba con el Bimas. Bueno, queda Jack, que claro, dice, oye, si os he dicho que no era AK, que defendieseis medio. ¿Qué ha pasado, muchachos? ¿Qué ha pasado, compañeros? Pues lo que ha pasado es que Mouse Sports, cabezazos, pero ha conseguido ganar la ronda número 16. Lo que ha pasado es que ha habido un cuervo gigante que ha anulado el sol de miraje. 16-16, empata esto. Los chicos de Mouse, sonríe Torsi. Quiero ver la bala, la primera. No estaba mirándolo. Una ronda también te digo que han jugado muy inconexa el equipo de G2, ¿eh? En cuanto han muerto Monesi, han empezado a reaccionar todos a buscar kills y les ha salido mal. Por cierto, en el NK se está haciendo un Mirage de locos. De locos, sí, sí, ¿eh? Bueno, y Bimas, que Bimas lleva menos kills que NBK y que Torsi, por ejemplo. Sí, pero muerto. Pero se menos. Está haciendo un Mirage de locos también. Ha muerto menos, estás jugando muy bien, Monesi, que quiere jugar todavía, insistir en el conector, en ese humo que hay activo. Amanez con la WP ahora. Vuelve a ser una solución del WP, cuidado. Bueno, menos mal que no estamos en un torneo hecho por Valve y no tenemos un overtime a 10K, ¿sabes? Gracias. Y cuidado que poco a poco los jugadores de G2 pues tienen que empezar a intentar ganar algún metro en alguna zona, porque no tienen nada de control, ni de medio, ni de A. ¿Qué ha pasado de teniendo la información de A, reforzar medio con Monesi solo en corta, con doble zoom puesto en top mid y morirse, a vender medio completamente y meter 3 en A? Como Manek muera tradeado, o falle. Problemas serios que dos. O falle. Bueno. Hay que se queda. Hunter que pega la bala. Buena cobertura la que ha propuesto aquí el Kovac grande, el Kovac mayor. Buen kill de Nico, esperando la luqueada de Dexter. Se queda solo un 3-5, la defensa es muy buena. Aquí la oportunidad de disparar a Manek es impresionante. Y Mouse que se da la vuelta, no quiere saber absolutamente nada de lo que está ocurriendo. O es un fake de sonido. Fake de sonido, parece. Sí, pero aún así, claro, fíjate que G2 no tiene toda la información de medio. De momento está manteniendo, digamos, a sus jugadores, pero sigue siendo un 3 contra 2 aquí. Amanek
Debería dar aquí algún disparo. Falla. Perdóname. Hunter baiteado con uno. No puede con Frozen. 2-4. Ahora sí que la pega Manek atravesando sobre el señor congelado. 1-3 de Torsi. Tras acabar con Manek. 1-2. Acaba con Jack. Se da un casco. Acaba con Monesi. 1-1 Torsi. Ahí va el húngaro contra Niko Kovac. Lleva sin aparecer todo el vesto azul salvo dos rompitas. Le cae un mono. Bueno, el posicionamiento es buenísimo. Lo va a escuchar muy, lo va a escuchar. Yo que tiene todo el tiempo del mundo. No lo ha escuchado, no lo ha escuchado. Torsi que se está vendiendo. Se va hacia la zona de borracho. Niko que ha tenido el mejor timing para poder colarse. No se lo espera para nada por aquí, Torsi. Se va a esconder. No puede quitar el zoom porque le van a escuchar. Limpia Niko. Que limpia a la izquierda. Limpia a la derecha. Se mete la mirilla de Torsi. Ronda para el jugador del equipo de Mouse Sports. No me puedo creer lo que acaba de ocurrir. Madre mía. Vaya rondón de Torsi. 4-1. La tercera baja. La tercera baja. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso, por Dios? Después de llevarte un casco en la segunda. Mira. Aquí. ¿Y la tercera? Ha llegado un pelín tarde, Monesi. La lectura es perfecta. Y luego Niko, que no tenía traza de limpiar. No se lo esperaba ahí a 10 de vida. Tampoco... También te digo, después de un casco no iba con la pistola. No sé, ha querido asegurarla muy bien Niko y no le había escuchado Torsi, pero aún así no ha limpiado el señor Kovac. Yo creo que hoy no, esto lo tiene Niko, pero otro día cualquiera te gana este clutch fácil. No es el día, no está teniendo el día. Y fíjate que Niko normalmente juega muy bien la EPL, la Pro League, pero hoy no está teniendo el día. Cambio de Evan. Hemos llegado ya a la mitad del primer overtime. Jack se está buscando la EPK. No sé si la he terminado de escuchar, porque como había tanta utilidad rompiendo es complicado. No. Todo depende de si asoma NBK o si pilla Frozen, Jax, ¿no? La ventaja la tiene Jax con el AK. Bueno, claro, pero si está preapuntando al suelo, literalmente va a ganar el duro NBK. Madre mía, la doble que llega por parte de Nathan. Sigue apuntando. Natural Bone Killer. Como se diría en español, nació para matar. Efectivamente. Frozen, que se lleva también a Hunter. La C4 que se dropea a Monesi, que tiene que intentar arreglarlo. Torsi. Niko, ¿qué tal por la zona de Under? Bien, ¿no? Madre. Bueno, antes yo creo que Mouse Sports, por cierto, ha vuelto por sus fueros y en vez de quedarse Vimas en esa zona de medio lurkeando, era Dexter, ¿no? El que perdía ese duelo con Niko. Pero ahora Niko, bueno, pues parece que está en Mouse Sports, ¿no? Él es el único jugador con vida contra 5 contrarios. Y va a tener de nuevo Mouse Sports 2 puntos de partido, Moito. Me está flipando el partido de los ratones. El plan está funcionando. El plan. Llevamos vendiendo el plan todo el partido, ¿eh? Desde luego, sí. Muchas gracias, señor Cycron, por darnos la razón, porque llevamos vendiendo el plan desde que ha empezado la retransmisión. Te estamos haciendo internacional, Cycron. Bueno, Niko que se queda en 1-5. A ver si puede acabar aquí con Nathan. Creo que sabe que hay un jugador por esta zona de corta. Le ha costado muchísimo. Está muy out, Niko. Claro, eso nos pasa a nosotros y bueno, pero le pasa a Niko y es raro. A ver, todo el mundo tiene días malos, incluso las estrellas. No, tampoco vamos a hacer sangre del árbol caído, leña o como se diga. Al final es el mejor rifle del mundo, está asumiendo el rol de IGL y no está saliendo hoy. Yo creo que Niko hoy es las dos cosas, muy. Es leña que sangra. O sea, es las dos cosas. probablemente. Mira, Torsi, no va a haber aquí nadie en apartamentos de momento hasta que llegue Niko y espérate. Necesita hacer la de Vimas, no morirse. Va a disparar Torsi. ¿No? No. ¿Y se queda? Ha dado dos No creo. Es que ha dado dos pasazos increíbles. Bueno. Mone sí que ya ha ganado la zona de Tom Mid. 4 en A de Moses. Sí, tío, están gambleando muy fuerte, loco. Está haciendo la de G2, ¿eh? Si reacciona ganando cueva y dejando ahí a alguien agresivo, ¿el plan? Puede salir bien a Moses Sports si rota. El plan, Fer, yo no dudo. Yo no dudo, metes 4 nada, te doy la mano. Bueno, lo ha identificado muy bien Niko con esos dos pasitos de Torsi y dudo que terminen en A, ¿no? Se van a ir sprint. Vaya problemón de NBK. Niko, que ha identificado la ronda en A, ha llegado a pegarle una bala en la cabeza al señor Nasio para matar 5-4. Ronda gratis para G2. Exactamente. Madre mía, qué bala le han pegado, ¿eh? Bueno, de todas formas, esto de guardar, yo no lo entiendo. O sea, no sé por qué estás guardando, la verdad. O sea, ¿qué puedes perder? Confianza.
Es que no, ¿qué pierdes? Quiero decir, vas a tener dinero de sobra para la próxima ronda. Puedes comprar 5 VPs, puedes hacer un Gotchen si quieres. Te da igual. O sea, estás perdiendo una oportunidad que sí, que puede parecer remota o prácticamente imposible o irrealizable, como lo que tú quieras. Es que a ver, al final es que son choques de culturas, Fer, yo lo entiendo, en Australia, yo creo que cuando ya estás en una zona de confort no te mueves, porque como hay 72 tipos de arañas que te pueden picar y son nocivas, están los koalas, están los tiburones blancos, están los cocodrilos. Aprendes a no moverte. ¿No? A no moverte y a quedarte en una zona segura. Y eso lo transmites luego dentro del juego. Yo creo que es eso, la verdad. Oye, Dexter, pero si vamos a tener dinero, ¿por qué no lo intentamos? Que no te muevas, he dicho, hombre. Claro, es que al final luego entre serpientes, mierdas de esas, tío. No sé, a mí la verdad, entre la de no bordar de antes y esto, aquí ¿qué puedes perder? No dan una VP, pero si G2 se puede costear otro VP si la quiere. Sí, no, desde luego. Sí, no, nadie entendemos por qué no han ido, pero bueno, yo qué sé. Lo decía, es el plan, ya está. Bueno, si es el plan, perfecto. Es el plan. A lo mejor estaban aprovechando para hablar de lo que iban a hacer en la última ronda, cuidado, entonces no me parece tan mala idea. Bueno, ronda clave en los intereses de los dos equipos, porque evidentemente Mouse cerraría el BO3 y G2 conseguiría empatar y forzar otro overtime para seguir intentar peleando en este BO3. Recordamos que el último mapa, si se va a necesitar, va a ser Vertigo. Sí, sí. Van buen barro, lo decíamos antes, de Decider, para ambos equipos. Split B y hay dos jugadores en corta. Me da mucho miedo el posicionamiento de Frozen con una silenciada en la zona de Ladder Room. La puede liar. Es Dexter. Ay, Dexter. Bueno. Dexter, pero... que se acaba de mover como me muevo yo a las 8 de la mañana en el Fabric. Menudo golpetazo. Quedan dos en B, Cuidado. Y Monesi sigue esperando aquí, Con la OP. El plan de G2 entiendo que es terminar en la zona de A en caso de que coja alguna rotación Monesi. Pues no se mueve Mouse Sports, Madre mía, estatiquísimos, Estatiquísimos. Está viendo en BKB. Está rotando para mirarse Zete. El plan. Madre mía. ¡El plan funciona! ¡Cuidado, que el plan funciona! Va a pegar la flash, saben que hay un WP aguantando en el apartamento, entran por la zona de conector, empieza a explotar el equipo de G2. ¡Madre mía, Torsi, que tiene aquí la oportunidad de llevarse un pincho! ¡Torsi se lo pincha! ¡Torsi queda aquí Frozen! ¡Se aguanta Torsi todavía! ¡Vi más que sigue otra! ¡Otra más para que le Lopper! ¡Bueno, Hunter, que está completamente rodeado! ¡El plan! ¡Qué locura! ¡No podría salir mejor! Ronda para el equipo de Mouse Sports. Partido para Mouse Sports.
Bueno, pues estamos de vuelta para, ya nada, terminar de analizar lo que ha ocurrido en el partido de Mouse Sports contra G2. Fer, el plan que ha funcionado al 100%, no podía haber sido claro, mejor. Luego que si vendemos el plan, luego en el plan, todo el día con el plan, qué pesados estos dos con el plan, sí, sí. Decía Cyclone 2-0, no confiábamos ninguno pese a que avisábamos del plan. Pero ¿cómo ha ido el plan? Muy, madre mía, qué locura. Si el plan era... El partido ha sido una locura, ¿eh? Si el plan era desquiciar a Rico, lo han conseguido, ¿eh? O sea, hacía tiempo que no veía tan mal al señor Kovac, pero lo puedo decir, vamos, sin miedo a equivocarme, hacía muchísimo tiempo que no veía jugar tan mal a Nico y lo ha aprovechado muy, 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 muy bien los chicos de Mouse Sports, ¿eh? Han sacado una ventaja de ello brutal. Y muy bien, Dexter, los tramos iniciales de los partidos, cuando su equipo necesita coger carrerilla, coger vuelo, muy bien, Dexter. Nathan ha hecho una defensa del punto de B espectacular, ¿eh? Mirás, que me ha recordado a un Nathan pretérito, digamos, y muy bien Mouse Sports en general. Sí. Esa ronda de Torsi yo creo que era el último clavo en el ataúd del equipo de G2, ¿no? Eso no hay Stas que lo salve, nada. Aunque esté Alexi B, bueno, se ha notado muchísimo, ¿no? La falta del finlandés. Sí, para los que puedan dudar entre que te falte un IGL, lo importante que pueda ser, Nico, el plan de Cyclone, el peso del rol de Alexi B, del rol de IGL, le ha pesado demasiado, valga la redundancia, y ha hecho uno de los peores partidos que le recuerdo, sobre todo en cuanto a impacto en el equipo. Para no tener el impacto bueno, digamos, pero sobre todo teniendo el impacto malo. 5 para 4, puseas, te mueres, le da la vuelta a la ronda a Mouse Sports. Se ha equivocado en varias rondas, Nico, digamos, y no ha terminado de ser ese jugador tan determinante. Y muy bien, Mouse, la verdad. Me ha parecido soberbio el partido que han planteado. Y con las dos condiciones que decíamos, Muito, jugar ellos muy bien y que alguno de G2 no tuviese el día o tuviese una borrada, porque si no era complicado ganar. Sí, y al final tuvieron la borrada, como hemos estado comentando, o sea, pero muy, muy, muy bien por parte del equipo de Mouse Sports. También yo creo que ha sido fruto también un poco del juego, o sea, la borrada de Nico ha sido un poco también promovida, ¿no?, por parte de Mouse Sports. Durante el nuke lo han amargado en la zona de fuera, no le han dejado jugar para nada cómodo al señor Kovac y luego lo han terminado de aprovechar para terminar de sacarle sus casillas en el mapa de Mirage. En el Mirage ha jugado también desquiciado el pobre Nico, o sea, no podía hacer nada. Cada acción que realizaba dentro del server era una acción que le penalizaba al equipo de Mouse Sports. Sí, a mí no me preocupa mucho para G2 esta derrota. Pues un partido en el que no te ha salido nada, en el que lo único que tienes que hacer es aplaudir el plan de, fuera bromas ya, el plan de Mouse Sports, el plan de Cyclone, que ha ejecutado a la perfección desde la fase de vetos hasta el cierre de Mirage en el overtime. Y yo no creo que veas más borradas así de Nico, por lo menos que no sea algo recurrente, algo habitual, ¿no?, sino algo bastante más esporádico. Tenemos entrevista con Dexter, a ver qué nos dice el IGL Aussie. Vamos a escucharle. With a score of 2-0. The last map was Mirage, and yesterday you didn't have an easy time on this map against Entropic. If I had to guess, you probably checked the demos, found like some mistakes, and took care of that. Is that exactly what happened? It was probably my fault for yesterday. I didn't really hold the con area too well, and I just adjusted to play a different style and make sure I was a little bit more alive. Well, yesterday I had an interview with Hooch, and they were kind of surprised by the fact that you picked Mirage. Considering that you managed to get 8 rounds on the T side, on Nuke, do you think it was kind of a mistake not going for that map against Entropic? I'm pretty sure Entropic were pretty strong at Nuke as well, so I think we just didn't play as well as we could have on Mirage. We were just kind of getting the jitters out of like our game, because it was the first game back with the full team. Today we really stepped it up in communication and actually playing really calm, and that's what led us to the victory. Well, your next series is going to be against an IP, and when it comes to your groups, where do you put them? Do you put them higher than G2 and Entropic, or below them? It's difficult to say, because everyone's playing with stand-ins right now, so they have really good players. I think Hampus and Rez are playing really well right now, so I'd put them in between G2 and Entropic. Thank you very much. Then I'll not delay you any longer. Get prepared for the next series. Thank you. Brings up a fan. Bueno, pues tenemos ahí la entrevista de Dexter, ¿no?, que nos daba bastantes claves, ¿no?, un poco de lo que ha ocurrido, Fer. Sí, bueno, asumiendo... Yo a mí Dexter sí que me parece un tío autocrítico. Siempre en las entrevistas no se esconde, sale y dice: ha sido culpa mía. Lo de ayer, no he controlado bien la zona de conector,
no estaba manteniéndome con vida cuando debía y probablemente haya tenido yo la culpa. Hemos visto las demos y tal, y hoy hemos jugado muy calmados, tomando buenas decisiones y bueno, pues ha sacado el partido adelante, un partidazo con todas las letras de Mons Sports, y luego ha hablado también de su próximo rival, de NIP, ¿no? Al que, bueno, en unas declaraciones bastante normales, bastante sobrias, digamos, ha puesto entre G2 y Entropic, como yo creo que todo el mundo. Sí, claro, o sea, al final tampoco se va a volver loco en ese aspecto, ¿no? Yo creo que Dexter, como tú has dicho, es un tío bastante lógico, bastante honesto a la hora de hablar, sí. Y creo que NIP está en ese punto. Es verdad que hoy ha sido un plan buenísimo por parte de Mons Sports y un mal partido en general de G2, en particular de Nico, y evidentemente creo que volver otra vez a tener el peso del IGL le ha hecho lastrar bastante en su performance. Y muchas veces G2 vive del firepower. Claro, si tu estrella no está performando a buen nivel y encima es el que está dando los calls, se te junta el hambre con las ganas de comer y al final lo que termina ocurriendo es que te come la tostada. También hay que decirlo, Frozen, Bimas y Torsi han estado increíbles. NBK ha tenido unas rondas en el Mirage que recordaba el NBK de Envias, la mejor versión, sí, sí, de NBK o de LDLC o incluso de Very Games. Estamos remontándonos a un NBK muy vintage, de un NBK que mataba. Y creo que Dexter ha tenido muy buenas aportaciones en el look, sobre todo tú lo recalcabas, y te doy la razón, en la de pistolas y en la ronda primera de compra del rival con esos kills. Y aquí en el Mirage igual, ha tenido kills muy importantes. Pero para lo bueno y para lo no malo, digamos, de sí, no, claro, haciendo los errores en los que normalmente penaliza un poco a su equipo. Él mismo lo ha dicho en la entrevista, muriéndose en Connector en el mapa de ayer de Mirage contra Entropic. En Rampa solo lo han pillado en un renuncio una vez, el resto lo ha jugado bastante bien, ha esperado bastante bien el apoyo de Torsi. Que ha hecho un best of three espectacular, tenemos, junto a Bimas, para mí el más regular. Sí. Y Mons Sports, que no ha necesitado tampoco jugar mucho el comodín de Frozen, ¿no? Que es, digamos, su jugador estrella. A mí me ha recordado este partido a uno que vimos hace un par de Pro Leagues, en el que G2 había ganado todos los partidos, jugó, sí, contra Mons Sports, que no había ganado ninguno, perdió 0-2, y eso permitió que NIP pasase directamente como primero de grupo, ¿no? Un poquito el mismo upset, aunque distintos rosters y obviamente distintas circunstancias. Por nuestra parte, nada más, Muito. Yo lo he disfrutado, espero que todo el mundo, las más de 4.000 personas que ha habido con nosotros, porque ha sido un auténtico partidazo el que hemos visto hoy. Muchísimas gracias a todas esas 4.000 personas que os habéis pasado por aquí, esas más de 4.000, perdón. Nosotros que nos vamos a ir, os dejamos con el siguiente de los partidos, que va a ser el Entropic contra Niñas en Pijamas, y nos vamos a cambiar también de canal, al canal, sí, B. ¿Por qué? Porque a las 7 hay SL Masters, por lo tanto tiene que ir en el canal A. A las 7 va a ser Soho contra Gente Zeta Bulls, que lo estaré castigando yo con Pedro. Mientras tanto se estará jugando aquí en Pro League, es en NIP contra Entropic. Así que mucho CSNSL como siempre. Nos vemos. Hasta ahora.